Buenos días, hola La Cocina de Sanji, ¿qué tal estás? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo directo, bueno, buenos días, perdón, buenas tardes o buenas noches, según donde estéis, como se suele decir. Eh, muy buenas, La Cocina de Sanji, ¿qué tal estás? Eh, vamos a empezar el directo agradeciendo que hace un día que me sigue KSND, el KWKE, no sé cómo decir esto de otra manera, perdón. Pero, pero bueno, que muchísimas gracias por seguirme. Eh, y nada no sé qué hago acá <laughs> jolín pues tan y si no lo sabes tú vamos fastidiados eh amigo vamos fastidiados voy a ver porque un monumento que no tenía abierta la cámara y así claro me vais a ver porque yo quiera por la ciencia infusa eh, y los rayos X que tengáis en los ojos o la cámara tuviera en sus ojos pero vosotros pues así no me podríais ver ay dios mío espera ay a ver vale. ahora lo comprobaremos si sí, hay aquí es aquí es aquí me sirve ay perfecto bueno tenemos a la paña. Eh, jugarás a hacer tu singularity sí hola Jason muy buena sí eso primero que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer Uf en Argentina son las seis lo sé lo sé lo sé yo soy de España aquí son las 10 de la mañana es una hora pronto pero todavía es decente allí sí allí sí si son las seis duele perdón perdón pero es que tenía que hacer el directo tempranito para mí hola Hiden muy buenas muy buenas a ti también muy buenas a Jason a Hiden y a la cocina de Sanji que si no me equivoco sois los tres que estáis eh, pues sí es lo primero que vamos a hacer de hecho así que Así que espero que tu madrugón valga la, la pena, eh, como dicen, <laughs> y el sacrificio valga la pena. Eh, muy buenas, ¿qué tal, Hidden? ¿Qué tal estáis? Eh, vale, vamos a ir lo primero, efectivamente, a eh, jugar un poquito con Celto Singularity. Tú debes irte en un rato. Ah, bueno, pues nada, muy bien, Chanchi. No worries, pásatelo muy bien. Eh, a ver un momento, claro, es que hoy tengo que compartir pantalla de muchas cosas, entonces... Aquí está. Ahí tenemos la primera cosita, que es Sell to Singularity. No juego Sell to Singularity hace un mes, ya que me lo pasé como 22 veces. <laughs> Para estar a las 12 de donde erísima. ¡Ah! Vale, vale, que te tienes que ir hasta allí, Chanchi, ok. Me encanta, Jason ya se lo ha pasado tantas veces. Yo creo que no he llegado a pasármela entero, entero. Creo que nunca, ¿eh? He llegado a avanzar bastante, pero nunca entero. Espero que con vosotros lo consiga hacer entero. Perfecto, Chanchi. Uf. Qué duro, Jason, lo siento. Ay, pobre. Pobrecillo. Muchas gracias, Gideon por felicitar a todas estas científicas, es verdad. Una de las cosas que hoy me hacen hacer directo es el Día de la Mujer y la Niña, la Ciencia. A ver, os comento por encima también por si podéis, queréis. Lo primero que vamos a hacer es jugar a to Singularity porque ya sabéis que como se va acumulando, pues como luego hasta que se vuelve a acumular tardamos un poco, es lo primero que vamos a hacer. Después eh, vamos a estar con noticias de ciencia, unas poquitas. Y después de eso, eh, os voy a hablar precisamente de cuatro científicas que yo no conocía y de las cuales no he hablado en redes sociales, así que voy a aprovechar este directo para hablaros de ellas. Y, y ya está, yo creo que con eso ocuparemos toda la mañana. Si luego, como siempre, nos queda un rato, pues haremos algo de cucoro para completar y ya habremos cumplido con nuestra jornada laboral. Así que ni tan mal. Sí, sí. Hoy es el día de la mujer y la niña en la ciencia. Al menos aquí en España se dedica este día un poco a dar la importancia a las mujeres, que ya luego hablaremos de ello un poco mejor y más extendidamente. Pero, pero sí, hoy es un bonito día. Cuando llegas a un cierto punto, lo puedes reiniciar todo el progreso y te aumentará todo lo que hagas. Eh, o sea, si ganas cinco. Reinicia si te puedes eh, aumentar hasta 25. Ah, mira, pues muchas gracias, Jason. Eso no lo sabía, la verdad. Eh... ¡Wow! Lo tengo multiplicado por tuc, 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 la cifra gigante. ¡Oh my god! Es tremendo, ¿eh? Bueno, pues nada, oye, mira, te, creo que vas a ser mi ayudante en estas cosas. Entonces, muchas veces, seguro que si tú ya te lo has pasado tantas veces, no nos va a venir muy bien tu experiencia en el juego. Así que genial. Genial, genial. Ay, oh, lo siento mucho, lo siento mucho por streamear tan pronto para vosotros allí. Mil perdones. Mil perdones, por favor. Me terminé la simulación primaria y al más allá la era... Ajá, oye, qué guay, ¿eh? Pues mira, bien, bien. Nada, ni tan mal. Yo es eso, es que sí que he hecho cositas, pero admito que, que creo que no he llegado tan, tan lejos. Entonces, bueno, poquito a poco. Es cuestión de... De dedicarle un ratillo. Bueno, vamos a ver. Asituémonos. Nos quedamos la última vez. Para que lo voy a alejar un poco más. Para que lo veáis vosotros y yo también. Nos quedamos la última vez ya en haber creado a los primeros casi hombres. Por aquí, ¿no? Los primeros somos. Que si sí, los australopitecos y tal. Eh... Entonces bueno, nos quedaba por desarrollar todas estas cositas que nos hacen, digamos, un poco distintos, ¿no? A, a nosotros, a los humanos. Y por aquí ya empezaba a surgir lo de la edad de piedra y tal, ¿vale? Bueno, pues como ya tenemos muchas cosas para desbloquear, vamos a empezar así, si os parece, uh, de abajo para arriba, que es como hay que ir en la vida de menos a más. Entonces, tenemos eh, en primer lugar para recordaros un poco de dónde venía esto del estro, era porque los euterios, que ya los vimos en su momento, eran eh, animales ya mamíferos, ¿vale? Son como los primeros que existen. Efectivamente, tuvieron que tener determinadas adaptaciones para poder salir del agua hacia la tierra. Y entonces, eh, pues desarrollaron una placenta, ¿vale? Para proteger a los embriones, también... Eh, un embarazo más largo normalmente en el tiempo para que los bebés cuando salgan tengan un desarrollo determinado y uno de los componentes también muy importantes es el estro y qué es el estro a ver el estro en realidad es una estructura puramente de mamíferos que en la mayoría de los mamíferos a excepción de los primates superiores es decir a excepción nuestra la hembra de la especie experimenta lo que se llama un ciclo de estro, que es un periodo donde las hembras son sexualmente receptivas y más fértiles, ¿vale? Este es un factor importante en los ciclos de apareamiento de muchos mamíferos y significa que solo pueden reproducirse en determinadas épocas del año, ¿vale? Esto en realidad, lo de que es una excepción para los primates mmm, es relativo. Es cierto que las mujeres, nosotras, por ejemplo, las mujeres humanas, eh, o las hembras humanas, normalmente eh, tenemos un ciclo de estro, o sea, sí existe en realidad un periodo en el que somos más fértiles y estamos más receptivas a mantener eh, relaciones con el macho. Pero, 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 es cierto que nuestros ciclos, como son mensuales, son en muy corto periodo de tiempo, eh, somos receptivas todo el, todo el año. Durante un X Momento del mes, pero somos receptivas todo el año. Es cierto que en realidad, en la gran mayoría de casos de, de, del, del resto de animales, o sea, si hablamos de los leones, los tigres o tal, veremos que ellos, eh, si lo paráis y si lo pensáis, sí que tienen como una época reproductiva que se dice. Pero esto, ¿por qué es? Porque nosotros, si lo pensáis, hemos ido cambiando nuestro ambiente para tener una casa caliente, para tener comida siempre y tal. Los animales cuando viven en la naturaleza evidentemente siguen dependiendo de todo lo que les da la naturaleza. ¿Cuándo hay más eh, caza? ¿Cuándo hay más comida? Pues claro, hay más comida cuando eh, es un periodo bueno. Por ejemplo, la primavera, el verano a lo mejor, el otoño, depende de cada especie. Entonces, claro, normalmente eso es lo que condiciona los ciclos reproductivos. Por eso la mayoría de los animales suelen ser muy, muy proclives a, a reproducirse en primavera. Porque es una época en la que hay muchos recursos, entonces es muy bueno tener a crías en ese momento. Y, de hecho, muchísimos mamíferos lo que hacen es, en primavera tienen la reproducción. Tienen una gestación que a lo mejor hace que tengan a, los, eh, a las crías en la propia primavera o en verano. Las que tienen que hacer un embarazo mucho más longevo lo suelen llevar a veces hasta el año siguiente, a la siguiente primavera. Y todo esto se hace precisamente con esas intenciones, para que siempre sean las épocas donde hay más recursos, más comida, mejor agua, mejor todo. ¿Vale? Entonces, por eso os digo, somos un poco la excepción, pero en general esto existe para, para este fin. Eh, para tener una época en la que los animales sepan que se tienen que reproducir. Otra de las cosas muy curiosas es el tema de las articulaciones de la muñeca. Las articulaciones de la muñeca son excepcionalmente flexibles en el caso de los humanos vale porque son más flexibles vale precisamente por esto de no andar sobre cuatro patas son muy flexibles mirar todo lo que podemos hacer bajo una sevillana pero bueno y eh, es porque permiten un uso mucho más versátil mucho muchísimo más de las manos yo puedo poner así las cosas puedo cogerlas de otra manera tal. Y eso sobre todo nos ayudó mucho a la hora de fabricar y de manipular herramientas, ¿no? Probablemente fuera una coevolución las dos cosas estaban muy relacionadas. Y de hecho, asociada a eso, está esta otra cosita que nos salía por aquí abajo, que es las manos con cinco dedos. No somos como los Simpson, no tenemos cuatro. Los Simpson es como así, ¿no? Más, bueno, no, en realidad es como si les quitaras este, ¿no? más bien. Eh, bueno, pues las manos de los primates tienen hasta cinco dedos, incluyendo un pulgar oponible. Ya os dije que el pulgar era súper importante. Y estas manos están especialmente adaptadas para poder agarrar, para poder moverse en cosas muy finas, como hilar una aguja. Y permiten a algunos primates utilizar herramientas, ¿vale? Es lo que nos diferencia en muchos casos del resto. Y eso es algo muy, muy bonito y muy, muy característico. Eh, a ver un momento, que como no puedo ver el chat a la vez, eh, como un veterano te diría que compres todo lo que aumenta un 100% y si no hay nada de 100%, compra lo que generan. Ah, pues mira, está bien. Muchas gracias por la recomendación. Trata de jugar a la mesoceica, ya que con eso podrás conseguir más animales y para eh, ganar más, la primera que te dan en la tortuga y te pueden dar 30... Es verdad, sí, yo a la tortuga creo que sí he llegado. No, 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 no te preocupes, no pasa nada, no pasa nada. Hasta ahí más o menos yo creo que llegué, así que es bien. Es bien, es correcto. Eh... Uy, un momento, que se me ha saltado aquí esto y he perdido el hilo de lo que estaba leyendo. Uh, ta, 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 ta. A ver, que me estaba dando consejos Jason y quiero, por favor, que esto es muy bueno. Una vez mi amiga me dijo, ponme un cuadrúpedo y no entendía hasta que jugué ser tu singularity. <laughs> Ay, Dios mío. Los raptores somos receptivos en verano. Claro. Toca el mono. Ahora, ahora le toco, no te preocupes. Eh, pregunta. ¿cómo, ¿Cómo sabes todo? Pues porque estudié biología. Estudié biología y me hice una asignatura de evolución, así que sé bastantes cosas por eso. Esas son las cosillas que me sé. La evolución sirve para un bien... Eh, la evolución TikTok, crins, machismo, feminismo, cruel mastro. <laughs> eh, sí, un poquillo, un poquillo, sí, la verdad es que es curioso la evolución hasta dónde nos ha llevado, sí. Contando cosas y diciendo pendejadas. Bueno, no pasa nada, para eso está el chat también, para que podáis hablar y decir lo que queráis. Es, es la parte divertida. Por favor, una cosa no quita la otra. Eh, Eh, perdón, he perdido el hilo. Voy, voy. Eh, bueno, pues eso, lo que os decía, la importancia de las manos, los dedos y que haya un ciclo reproductivo o una época reproductiva. Eh, me decía efectivamente Jason que aproveche y que le dé por aquí. Así que apañado, ya le hemos dado un poquito más a los monos que nos darán más. Y mientras tanto, seguimos desbloqueando cositas. Porque si ya dijimos el otro día que el cerebro mamífero tiene más repliegues, más corteza, el de los primates todavía más de lo que había hasta el momento y tal, eh, ahora resulta que no solamente somos capaces de tener ideas, sino que aparece otra cosa, lo que se le denomina normalmente el poder neural ext neuronal extra, ¿vale? Que es eh, que al tener un cerebro más grande, con muchas más neuronas, Evidentemente yo genera muchas más sinapsis o muchas más eh, conexiones entre las mismas neuronas. Esas conexiones realmente se, eh, se asocian mucho con esto, ¿no? Con el tener ideas, con el poder pensar varias cosas a la vez, o estar haciendo una cosa, como yo, por ejemplo, puedo estar ahora aquí manipulando esto mientras sigo hablando, porque en realidad mis procesos ya los puedo hacer de manera independiente. Entonces está bastante bien. Es un buen punto evolutivo. Y de hecho, aquí precisamente aparece un antepasado nuestro que es el Homo Erectus. El Homo Erectus es eh, uno de nuestros antepasados quizás de los más encontrados a nivel de registro fósil. Es un... Eh, uno de los primeros homo que existieron o que se encontraron y están datados como tal. Es totalmente bípedo. Ya este sí que es bípedo. El homo habilis, bueno, está ahí un poco, pero sí es bípedo ya también. Pero este es bípedo como nosotros, que va recto, ¿vale? Eh, y además fue una especie extremadamente exitosa, ¿vale? Es, estuvo extendida, fijaos, en África, en Europa, en Asia. Y se, creo que se han llegado a encontrar hasta registro fósil en sitios como esta, como américa del norte entonces es una extensión que no se ha encontrado en ningún otro género de homo quizá porque no lo hemos encontrado ¿eh? no porque no haya ocurrido entonces bueno el Homo erectus es una brutalidad es una brutalidad lo que hay en él eh, pero bueno mmm, es que o sea ya os leeré sino noticias porque es, es grande 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 grandísimo todo el desarrollo que hay con él a nivel de la historia evolutiva del hombre también es súper curioso que aparecen las emociones complejas precisamente gracias a tener muchas más neuronas que interconectan más y que podamos hacer distintos procesos. Empiezan a aparecer lo que los psicólogos, sobre todo los psicólogos, hablan de emociones complejas, que son las capacidades de pensar a nivel superior supuestamente, como puede ser, por ejemplo, la empatía, la resolución de problemas complejos y el cerebro... Eh, digamos que es el más cercano al nuestro, ¿vale? Este aparece mucho a partir del Homo erectus. No obstante, os diré que eh, esto está demostrado y cada vez más que ahora ya no somos los únicos animales, los primates o el ser humano, que es capaz de tener empatía por sus congéneres, que tenemos un pensamiento emocional, ¿no? De hecho, cada vez se observa más en animales este comportamiento, de aves, en mamíferos, en reptiles, quizás un poco menos, porque no tienen un desarrollo de la corteza tan, eh, tan desarrollado, tan plegado como nosotros, pero bueno. Y este es el cerebro más cercano, eh, como os decía, al nuestro, ¿no? Un poquito ya acercándonos a eso. Pero ya os digo que cada vez se sabe más y yo creo que nosotros no somos tan diferentes. Ya, vamos a aprovechar, le vamos a dar también por aquí para conseguir más ideas que siempre vienen bien. Porque, eh, claro, estas son como dos líneas, ¿no? Por un lado tenemos, eh, digamos, la parte de desarrollo más evolutivo y por aquí sale la rama de nuestro desarrollo como especie de cosas que hemos hecho quizás más a un nivel más histórico y cultural, ¿vale? Por eso me gustó también el juego porque tiene ahí sus dos ramas. Eh, entonces, voy a hacer esta y luego hacemos esta. Primero vamos a empezar con la parte de. Desde el Homo erectus hay otra versión, hay otra eh, especie, mejor dicho, versión que horrible. Hay otra especie que se supone que es posterior al Homo erectus y que también se extendió por todo el mundo y tuvo un gran éxito, que es el Homo neandertal. No es que seas un neandertal, sea algo malo. De hecho, cada vez se sabe más que los neandertales llegaron a convivir con los Homo sapiens, sapiens que somos nosotros, y que además. Eh, tuvimos incluso reproducción entre ambos. Entonces, realmente, eh, ya lo hemos dicho en algún otro directo, nuestra lucha no existió. Nuestra lucha no existió así, de nos matamos, no, 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 no pasa nada de todo eso. Competimos igual por el espacio, competimos igual por tal, pero también convivíamos en paz. Entonces, lo más probable es que, bueno, simple y llanamente el Homo sapiens tuviera algún tipo de eh, modificación genética algún tipo de adaptación que le permitió eh, poder estar precisamente más adaptado a la época o a los cambios medioambientales y por desgracia el neandertal no entonces el neandertal os leo lo que dice el juego dice es una rama del homo erectus vale porque se ha visto así. Pero los neandertales tenían la capacidad mental de elaborar instrumentos musicales, desarrollar el habla, la representación en el camino evolutivo ha sido muy importante porque la humanidad, eh, aunque es cierto que no siguió con esta línea evolutiva, es cierto que ellos ya podían hablar, tenían cultura, hacían enterramientos igual que los hacíamos los Homo sapiens. Hay diferencias, pero eh, en general está muy, muy cercano a lo que somos incluso hoy nosotros, ¿no? Que somos aquí, esto que llamamos humano. Mira, un primate erguido con grandes ideas comienza a contemplar la dominación mundial. <laughs> Me encanta, esto es como muy. <laughs> Y además me encanta también el cómo te lo ponen, porque veis, hay como un hombre y una mujer, para sí un poco el Adán y el Eva, entre comillas. Y me encanta cómo los ponen encima de una roca, ¿sabes? Es como si esto fuera el Rey León de pronto. A mí me dio esto una cosa muy rollo. ¿Esto qué es? ¿El Rey León? ¿Qué, qué pasa aquí? ¿Sabes? Es que me hizo mucha gracia. A ver, a ver, un momento, perdonarme. Mm. Es que no, no puedo leer el chat mientras estoy jugando, entonces es un poco rollo, perdonarme, voy es un poco... Mm. Es un poco cringe esto, pero bueno. Eh... Para que no entendieran, signos que según un científico llamado Darwin, que dijo que veníamos de los monos, efectivamente. Amo, mañana te viene bien estar en directo comentando las parenoticias. No, mañana voy a estar yo en otras cosas. Mañana es mi día de descanso de la vida. Amo, no sé si ves en la izquierda. Hay una montaña. Tócala y. Busca el mono y tócalo. Eh, vale. Vale, ahora lo busco. Así ganas un logro. a ¿Ah? <laughs> Pone un bot que le. Eh, dinosaurios, Grrr. Edad medieval. Hola, dama. Ahora, hola, ¿de ahí? De la minita, dime tu signo. Solo salgo con 1,90. Eres machista. Hombre, si solo sales con chicas de 1,90, está complicado, ¿eh? Yo creo así. sí. Mi pedo, esos animales que caminan en dos patas y cuadrópedo en cuatro. Efectivamente, me caes bien. Juegas el tu singularite, la única española y que hable. Y también. Que habla de dinosaurios este es mi canal oh muchas gracias me alegro mucho que te guste jason me alegro mucho el 99% de la raza humana no es empática bueno chanchi el 99% no hay un 5 o 10% que sí hombre como soy argentino haré un chiste a ver el dólar es tan alto como el argentinosaurus ostras ¿eh? el argentinosaurus tela muchas gracias angie por hacerle la promoción a hidden evolution le eh, leo ocho mensajes largos que mando o sea pendejadas <laughs> en qué sentido me hizo gracia el chiste pregunta que es homo no el homosexual no 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 homo es una forma en latino o sea en latín perdón o en latino no perdón en latín de decir eh, pues eso hombre es homo la especie de hombre digamos ¿no? literalmente los dinosaurios solo existían para aparear pues sí yo creo que sí los dinosaurios estaban solo por por eso pobre está hablando de ciencia y nadie la escucha no 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 esta chica se merece un millón hombre no tampoco es eso muchas gracias si es el Ray león, dónde está Simba pues es una muy buena pregunta Ya, lo siento, es que yo los findes, la verdad es que intento desconectar un poquito. Ya que ahora estoy trabajando y tal, sí. Es una buena pregunta, ¿dónde tendré yo a Simba? Pues no lo sé. Lo podemos buscar ahora si ¿sí, no. <laughs> la verdad es que tampoco tengo muy claro dónde tengo al mono, ¿eh? No sé dónde me lo han metido. A ver, vamos a buscarlo. Busquedando, buscando. Busque ¿Y esto qué es? ¿Por qué hace esto aquí? Esto como una decoración aquí, ¿pero esto qué es? <laughs> Oye, en serio, ¿no sé donde tengo al, al mono? No tengo ni idea Ay, mira, aquí, monicos ya qué guapos ya qué guapos los monos ya cómo hacen todas sus cosas Qué bonito Ahí teníamos al mono Por aquí, por la pradera ¿Dónde está la pradera? Aquí Ay, mira Aquí tenemos al conejillo que lo dejamos hace mucho tiempo. Mira lo que mono. Es un conejito blanco. Mira lo que mono. <laughs> Me encanta. Eh, sí, bueno, no sé. Es que como hacen ambientes y tal. Pero bueno, sí, por aquí hay animalicos y hay cosas. Mira, por aquí hay más conejitos. Mira los que monos. Mira qué guapos. y este ya no son blancos, claro. Madre mía. Bueno, a ver, perdón. Vuelvo para el árbol. Entonces ya hemos creado a los primeros seres humanos de la vida de la historia de nuestro juego, maravilloso. No, no nos comemos a los monos, no somos así. En los bosques, sí, sí, muchas gracias Jason, que ya los he encontrado al final. Ya lo gané bien. Ah, vale, vale, pues ahora lo pido. Que no se comen monos, chanchi. <laughs> no, es que claro, ¿sabéis qué pasa? Que cuando me he venido aquí, cuando me he venido aquí al, al mundillo... Me ha sorprendido porque yo recordaba que cuando creamos a los conejos, claro, eran así, ¿sabes? Como marrones. Entonces no me acordaba que esto, claro, efectivamente aquí te ponen también conejitos. Como esto es como ambiente de frío, claro, pues son blanquitos, se vuelven albinos para el tema de aguantar el frío y todo esto. Pero me hace mucha gracia. O sea, perdón, no era mi intención. ¡Ah! Esto era, yo creo, lo que me decía mi amigo pero esto es como pagando mm, no me gusta la opción de pagar soy un poco tacaña sí pero eso que tiene cuando no se sé es rico pero no pasa nada sí esto lo podemos hacer también así poquito a poco eh, bueno vamos a poner más humanos en el mundo por qué pues porque sí porque ya que estamos por qué no eh, como os decía como a mí me gusta mucho también que tenga una parte de historia pues también la vamos a contar un poquito tenemos el tema de la caza, ¿vale? Todos los animales cazan, todos los animales comen a otros animales o se comen algo y lo cazan, en general. Menos aquellos que comen plantas, que, hombre, mucho cazar si tu elemento de comida está quieto, pues no cuenta. Pero con las primeras herramientas el ser humano empezó a cazar. Y venían a ser las primeras cuchillas, ¿vale? Los primeros cuchillitos. Y se pueden además usar piedras y palos afilados, que también era lo primero que se hacía, ¿vale? Lo la herramienta más simple que os podáis imaginar. Y con ellas lo que hacían era intentar matar presas y ayudarse, pues para, oye, <laughs> y comerse todo lo que pudieran, ¿no? Eh, y esto sobre todo facilitó mucho el cazar presas grandes, es decir... La caza cada vez era más de un animal más grande eh, en vez de coger, por ejemplo, solo un conejo, ¿vale? Pues un conejo, bueno. Entonces la caza mayor, que es lo que se llama esto, pues puede eh, sustentar más a un grupo cada vez más grande, a más gente durante más tiempo y por tanto eh, nos podemos dedicar luego también a otras tareas. Esto también fue muy propiciado por el tema del fuego. Porque claro, al empezar a tener el fuego, cuando jugamos con fuego y aceptamos las consecuencias de que tenemos que tener cuidado o no, eh, es sumamente importante porque el fuego es el momento en el que empezamos a tener luz de noche, en el que empezamos a tener, por tanto, días más largos. Eh, gracias a eso, también empezamos a poder actuar. Cocinar o calentar la comida. Podemos también eh, defendernos incluso de los depredadores, ¿no? Los lobos, algunos animales, temen al fuego. Y el hombre al principio lo temía, pero después empezó a verle su eficacia, sus usos, y entonces, claro, desde ahí ya hemos tenido una relación diferente con el fuego, ¿no? Y de hecho, esto también nos lleva a este punto, a la cocina. Changi sabe mucho de cocina. Eh, porque eh, es verdad que no hay necesidad de comer los alimentos en crudo, entonces esto también facilita que la dentadura vaya cambiando. Eh, el fuego además eh, nos ayuda no solo a calentar la comida y a poder irlo haciendo, sino que todo va exponencialmente hacia eh, una dieta más variada una dieta en la cual al no tener que comer en crudo, insisto, los dientes y la mandíbula van cambiando, por eso, por ejemplo, comparado con muchos antepasados nuestros, la mandíbula de los homos y de los primeros australopithecus era como muy grande, muy parecida a la que tienen, por ejemplo, los simios tales como primates, gorilas y tal, una gran mandíbula. Nosotros no necesitamos eso porque con el uso del fuego, cada vez nuestra mandíbula se hizo más pequeña, más suave. De otra manera, y esto nos lo permitió en gran parte también el cocinar. Herramientas avanzadas, evidentemente, según vamos pasando eh, tiempo y vamos cogiendo destreza, nuestras rocas convertidas en puntas de lanzas y en flechas, pues poquito a poco se van haciendo de piedra con un poquito de atar ahí con algún tipo de herramienta, como por ejemplo una liana de la selva o lo que sea, ¿no? Y poquito a poco, poquito a poco vamos construyendo nuestro eh, mundo. Asimismo, empezamos también a poder hacer otras cosas, como por ejemplo pescar desde los océanos, desde el río, etc. De hecho, casi siempre hemos empezado teniendo vida pegados al agua, precisamente porque conseguir pescado, moluscos y cosas similares es fácil. La muerte es el último gran misterio. Y empezamos a tener una conciencia de enterrar a nuestros congéneres, ¿vale? Darles como una muerte digna. Eh, presentar respeto a, a los muertos. También, evidentemente, se nos junta que ahora podemos hablar entre nosotros con, eh, al principio, sonidos y después ya luego empezamos a construir un lenguaje como el que tenemos ahora, ¿no? en el que podemos usar palabras, generamos frases enteras, sintaxis y demás. Entonces es verdad que podemos comunicarnos entre nosotros compartiendo ideas, conocimiento, eh, instrucciones de cualquier cosa, ¿no? Entonces el lenguaje para nosotros es la piedra angular como especie. La pintura rupestre, mucho antes incluso que el lenguaje, nosotros, teniendo la destreza en las manos que teníamos, podíamos representar y pintar cosas. Y por supuestísimo, empezamos también a encontrar la manera de poder crear no solamente herramientas, sino pieles de animales que nos dábamos cuenta que tenían mucho, eh, como mucha calor, que podían generar calor, pues sobre todo para el invierno era eh, efectivamente extraordinario, porque nosotros nuestra piel al perder tanto pelo e ir perdiéndolo como simios, fue esencial ese, ese cambio. Eh, el horno es como la dievolución de la hoguera y se necesita fuego evidentemente para crear eh, muchas de las primeras cosas que haríamos que serían con arcilla remodelada y para eso necesitábamos un horno, es decir, concentrar la fogata en, eh, en tierra al principio si no recuerdo mal, luego era ya como tierra, como barro, con arcilla, con tal, se hicieron hornos como tal de arcilla. Y ahí ya luego empieza a haber todo un desarrollo, ¿no? Hasta los que tenemos hoy que son súper electrónicos y súper chulos. Y también, evidentemente, al empezar a amasar y al empezar a hacer algo de cultura, aparte de encontrarle la eficiencia en la parte más, evidentemente, de cocinar, por ejemplo, también se empezó a usar mucho para escultura, ¿vale? Para cultura propiamente, porque nosotros ya teníamos tiempo para dedicarle al cerebro algo que no fuera solo comer, cazar y sobrevivir. Así que comenzó lo que se llama en la Edad de Piedra, eh, las pequeñas figuras que representan sobre todo mujeres voluminosas, voluptuosas, que representaban, según parece, la fertilidad. Y con el tiempo se irían haciendo pues, más grandes, se representarían a lo mejor otras cosas, ¿no? Pero está muy, muy bien, es muy, muy curioso. Y también llegamos por aquí al cerebro humano, lo que hemos ido hablando, ¿no? Para llegar hasta nuestro cerebro ya hemos visto en realidad todo el desarrollo que había. Pero aquí se menciona como tal el cerebro humano porque es como el cerebro tal y como lo conocemos hoy, ¿vale? Por eso lo ponen un poco como un evento un poco excepcional, pero, pero que ahí está. Y eh, yo creo que vamos a abrir el Neolítico y las tres cositas que nos salen ahora, ¿vale? Aquí tenéis el Neolítico, a un señor con su casita. ¿eh? Porque en el Neolítico, a ver, vamos a poner así para que lo veáis. En el Neolítico es una de las eh, etapas donde por fin empezamos a tener una recolección, ¿vale? de, por eso está él ahí como arando el, el suelo. Empezamos a tener agricultura, somos cazadores, está el fuego, empezamos a sentarnos en algunos lugares, aunque todavía nos seguimos desplazando. Y de hecho hay una frase de Phil Lord que es un cine, es un cineasta y dijo, "Algunas personas sobrevivieron a la era neolítica siendo valientes y otras siendo cobardes e inteligentes." Porque claro, eh, en realidad en la supervivencia se pueden hacer las dos cosas. ¿Quién te dice a ti que está mal una de u otra? ¿No? Están bien las dos. Entonces, como os decía, la agricultura súper importante, ¿vale? Porque cuando los seres humanos empezamos a aprender a manejar los cultivos, finalmente comenzamos a establecer asentamientos un poco ya más permanentes, ¿vale? Entonces, eso fue un gran, gran punto evolutivo. Y... Pi, 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 ri, pi, pi, pi. Vamos a bajar, vamos a crear más, que como decía Jason, cuantos más tengamos... Más rápido irá a, ir a este proceso. Entonces, tiki tiki tiki. Tiki 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 ti. Tiki, hasta que gastemos todo lo posible. Vamos a intentar subir unos pocos. Tengo TOC? porque siempre lo dejo en un número justo. Sí, tengo un poco de toque en este juego. Pero no os preocupéis, que me lo tengo. Ya me lo tengo yo mirado la cosa. No pasa nada porque haga esto. O porque tenga este ligero toque. Eh, de hecho es que lo hago un poco a posta Porque si no eh, Tal, vale, ok Y ahora sí, nos vamos a ir al Valle Mesozoico, ¿vale? Para cerrar Que esta es la parte que más le gusta a mi querido Chanchi Y él me va a ayudar mucho en esta parte Voy a leer el chat Que ya hace media vida que no os leo eh, A ver un momento, es que como me pierdo tantos mensajes, perdonadme. <laughs> ah, me han de hidratación, voy. Eh... Pobre conejo. Y yo tratándole mal. Pobrecito. Para mí me gustan los conejos, ¿eh? son animales muy bonitos. Eh... Somos pobres, totalmente. Yo soy pobre en esta vida y es así. En esos lugares, con la cámara que está en la derecha, podría buscar la estatua de Darwin y un ave y un delfín rosado y un lobo y, uy, y un hueso, y eso te dan logros y cubos. Ah, pues mira, pues lo iremos buscando. En mi época matábamos con una lanza. El hombre pudo matar a un mamut, pero tiene miedo de un mamífero hembra. Eh, sí, sí, para que veas lo que es la evolución, ahí estamos llegado Pregunta, ¿por qué explica todo que compras? O sea, no es hater, pero sin ofender. Pero como no había... Eh, como no habla al pedo porque nadie te escucha, pero yo sí te escucho. Eh, no, pues porque a ver, a mí el juego me gusta, pero me gusta también irlo explicando porque creo que eh, este canal al final es para divulgación científica, entonces vosotros eh, imagino que aparte de disfrutar del juego también estáis aquí para aprender y disfrutar. Sí, ya, ya sé que coger, perdón, es que aquí en España el término coger es coger algo, ¿vale? Coger un objeto. No. <coughs> En otros contextos. Oh, buenas los Tintec. Perdón por tardar tres horas en saludarte, pero buenas los Tintec. ¿Qué tal? Tengan un buen amudía. Qué bueno. Eh, ¿Qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras? Hace mucho que no te veía. Prenda a la cuatro, no quiero morir. Oh, Dios mío. La boca está para hablar literal. Los niños de las calles que se hacen los chulos gimiendo. Eh, un poco. Los vikingos no entierran, los queman. Y ahora que lo pienso, los antiguos griegos también lo hacían poniendo un par de, de dracmas, sí, en los ojos de los muertos para que. Eh, pagaran al barquero de Caronte y poder cruzar también el, el famoso río Estigio. Sí, 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 efectivamente. Luego cada cultura y cada época se hizo una cosa diferente, pero sí, en muchos casos efectivamente se usaba la hoguera y tal. Eso fue después cuando se empezaron a dar cuenta que los muertos, si los dejaban en algún sitio, eh, si no los enterrabas, si no los quemabas o los echabas al agua, era muy probable que generaran enfermedades. Y olían muy mal, eso también. Dinosanji, dinosanji. Eh, lo que dijo es que era la edad de piedra. ¿Cómo descubrieron el...? Hombre, ahí me gusta, también me lo ponen en el chat, muy bien. <laughs> No, 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 no voy a pagar todavía. No, 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 hasta acabo de empezar. No, me refiero al juego. El juego lo voy a cerrar ahora en breve. Voy a jugar ahora a la Mesozoica y ya. A ti, de Chanchip. Muy difícil fosilizar a una persona. No seas así. Vamos con los dinosaurios. A ver. La última vez lanzamos el meteorito aquí a los dinosaurios, porque soy una malísima persona, ya lo sabéis. Eh, lanzamos a los dinosaurios un asteroide, creamos el caos, eh, para conseguir así eh, un poquito el, el tema de, de volver a reiniciar. Ya os dije que este, esta versión, esta rama del juego es un poco distinta. De hecho aquí, paga, paga. Tenemos el hueso predentario que aparece en el Sornitisquia, que el otro día no lo pude desbloquear, pero es el hueso predentario, que es un hueso situado en la parte frontal de la mandíbula, ¿vale? Concretamente de la inferior, ¿vale? De la de abajo, que forma un aparato en forma de pico, ¿vale? Porque estos dinosaurios eran así como si tuvieran un pico. Y era sobre todo porque estos dinosaurios eh, eran, vege eran vegetarianos. Os acordáis que os dije, son herbívoros, son como si fueran vegetarianos, ¿vale? Entonces, eh, es súper, súper importante. Y aquí le tenemos. Aquí los tenemos. Voy a reproducirlos para que vayamos más rápido, ¿vale? Todo lo posible. ¡Ay! Estupéndico. Y los estegosaurios, que ya los vimos también, que son. Pues bueno, un tipo de dinosaurio que efectivamente también era herbívoro y era cuadrúpedo y tal. Voy a coger la geoda que nos da cositas maravillosas. Estupendo, me gusta lo que me das, me gusta. Eh, vamos a seguir desbloqueando. Vamos a seguir haciendo dinos. Que nos vienen muy bien. Y ahora cuando se cargue un poquito, desbloqueamos al Ankylosaurus. Que ya lo mencionamos un poquito el otro día por encima. Que era un dinosaurio que nos. Eh, que de hecho me acuerdo que Sanji ya escribió, ¿no? Que era como el siguiente que venía del estegosaurio Pero eh, al final, mira, perfecto. Ya lo podemos desbloquear. Ahora sí. Aquí os presento. Al Anquilosaurus. Mirad que bonito. Mirad que bonito el Espera, que vamos a ver si consigo. Ahí. a acercar a ver al anquilosaurus Un momento. Para que lo veáis. Mirad que bonito. Mirad que mono. ¡Hala! Toma. Y te da con la cola así de cuidar. Mirad qué bonito, ¿eh? Nuestro Jurassic Park. Esto está, está en pleno apogeo. Está en pleno apogeo. Eh, vamos a darle por aquí. Vamos a darle por acá. Vale. Y os leo. El Ankylosaurus. Lo que nos dice de él es que es herbívoro, como ya dijimos que era en realidad el otro día. Cuadrúpedo, como el Estegosaurio. Y vivió en el Cretácico. Eh, o es mejor dicho de la era cretácica. El ankylosaurus era un herbívoro voluminoso y blindado del periodo cretácico. Blindado porque como habéis visto tiene como un montón de pinchos, ¿vale? En la espalda. Y eh, sobre todo en la cola presenta una forma así muy redondeada y con pinchos también, que era como un mazo, como los mazos que aparecen en las guerras, estos que son redondos y tienen un montón de pinchos, pues más o menos su cola es muy parecida a eso. Y podía destrozar los huesos de los depredadores, ¿vale? Por eso ese movimiento que hemos visto en la. Que lo puedo volver a poner a ver si a lo mejor no lo habéis visto. Pero. Pero cuando lo hemos eh, puesto. De hecho, ha hecho como un movimiento ahí de la cola. ¿Veis? Este. En concreto. Porque esto de aquí era duro. Pero vamos, que esto eh, era una super defensa contra los depredadores. O sea, era brutal. Y por eso es tan eh, fuerte y era tan poderoso el Anquilosaurus. Que estoy casi segura de que si Sanji sigue por aquí, nos ha puesto mucho de los Anquilosaurus. Conociéndole. Pobres dinosaurios. Literal reinicio y consigo un solo aminoácido y gano 89. Es verdad. Eh. No, ¿por qué? Bueno, empieza mi información. Aquí estamos. Venga, Chanchi. Podré conseguir cartas para que todos los dinosaurios aumenten la velocidad y la. Pa... Sí, aquí sé que tengo que ir desbloqueando lo de las. Lo de las cartas para poder ir consiguiendo más. Eh. Ta, 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 ta. ta aumenta la velocidad y algunos dicen que es aumentar a los herbívoros, a los voladores y a los carnívoros o a los acuáticos. Ajá, sí, sí. Poquito a poco. Los. Eh... Pireóforos son del suborden de los dinosaurios ornitisquios y se han encontrado restos fósiles en todos los continentes en pisos que van desde el Etangiense en el Jurásico Inferior hasta el Mastrichiense en el Cretácico Superior. El suborden superior al que pertenecen también es el de los ornitisquios, la clasificación superior, perdón, no pasa nada. Los anquilosaurios son un infraorden de los dinosaurios ornitisquios tireróforos eh, que vivieron desde el Jurásico Inferior hasta el Cretácico Superior, o lo que de hecho es en lo que hoy es América del Norte, Asia, Australia y la Antártida. ¡Ole! Y además hay un aumento de información, repitiendo información pasada para que quede bien aprendido. Eso es. Muy bien, muchas gracias, Chanchi. Es verdad que eso lo dijimos el otro día, pero está de, nunca está de más repetirlo. Después de los anquilosaurus viene el triceratops y después viene el pterosaurio, sí. El terosaurus Y eh, después ya viene el plesosaurus eh, y tal. Sí, la verdad es que sí. Es que la parte de dinosaurios mola un montón. Está muy bien hecha, ¿eh? a mí me gusta mucho. Me parece que es una. Es una de las cosas del juego que está súper bien diseñada y súper bien pensada. Ya, vamos a... Ahí. Esto era lo que yo quería. Desbloqueamos otra geoda. Perfecto. Lo usamos para continuar. Mirad, aquí aparece la pelvis opistopúbica que le llaman. Y es porque eh, algunos dinosaurios tenían un hueso en la zona del pubis, en la zona de la cadera. Que apuntaba hacia abajo, ¿vale? Y hacia atrás, ¿vale? Como nosotros en realidad. Y esto es porque ayudaba mucho a sostener todo el abdomen, todo el peso, todo el gran volumen que tenían los dinosaurios. Entonces resulta en una estructura pélvica que eh, tiene casi como, como forma de rombo, para que os hagáis una idea, y es bastante característica e, e importante en todo lo que es la estructura de los dinosaurios. Así que ni tan mal. Vale. Pero bueno, aquí estamos. Poquito a poco. El estegosaurio tengo que hacer 32. ¿Sí? Pues, pues nada. Pues perfecto. Vamos a ver si llevamos a los 32. Por lo menos, ¿no? Y desbloqueamos eso. Así como objetivo. ¡Objetivo! Venga, vamos por 25. Nos quedan poquitos. Vamos a ir dando. Ahí. Mira, mira, mira. Además aquí me encanta. El que salga la forma de... Todo rápido, todo rápido, todo rápido. Vamos, que nos queda nada. Nos queda nada, amigos. A ver, espera, que si no le doy no vamos a llegar nunca en la vida. Venga y vamos, 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 que nos queda uno. Nos queda un estegosaurio para desbloquear el logro. Nos queda un estegosaurio. Esto veis lo que os digo de que el juego a veces también lo ves y dices, Dios mío, vamos lentos, ¿eh? Lo claro, es que a ver, se tarda un tiempecillo. No mucho, es decir, que he visto juegos mucho más lentos. Pero sí, aquí está. Abrimos Geoda. Estupendo. Maravilloso. Mirad, aquí tenemos el hueso predentario que lo puedes también como evolucionar, ¿vale? Eh, para poder ir consiguiendo efectivamente que eh, se haga más rápido. Así que aquí tenemos la evolución de nuestro valle mesozoico. Vamos a intentar gastar aquí todo lo posible. ¿Vale? Y cerramos esta simulación por hoy. ¿Vale? Porque os quiero contar más cosas y yo creo que ya el juego lo hemos llevado a bastante. Y además ahora podemos ponerle más ganancias para que la próxima vez que vengamos podamos desbloquear otras mogollones de cosas. Otro montón, montón de cosas. Así que ni tan mal. Eh, ergo, fuera juego y se acabó por hoy. Eh, a ver, que me he perdido. Por aquí, por el chat. Oh, un anuncio, lo siento. Se le fue la humildad. Te di un céntimo, Amu, que me comí anuncio. Lo siento, Chanchi. El Alosaurus siendo el carnívoro más terrible y brutal de la era del Jurásico, yo tengo, está ahí y no estoy... Oh, Dino dineros. <laughs> ¿Por qué no está en la categoría de Cellto Singularity? Eh, porque como hoy voy a hablar de varias cosas, no quería ponerlo como tal, ¿eh? Sé que es un poco random y que debería haberlo puesto, pero es que no pensaba que me iba a tirar tanto tiempo con el juego, la verdad. Hurra, contar cosas. Cuando puedas quiero que veas eh, mi stream, así te enseño mi proceso de ser tu singularity. No estoy haciendo spam gente, no estoy haciendo spam. Ah, vale, vale, perfecto. Pues te sigo luego y, y lo veo, lo ficho. Minuto 50, no sé cómo estoy vivo. Oye, pero ¿por qué no? Es verdad, llevamos ya 54 minutos, ¿veis? Yo pensaba dedicar un ratito más corto al juego, pero bueno, es que había mucho que desbloquear, es lo que tiene. Eh, hay que tener en cuenta que, que claro, al juego realmente yo eh, estoy jugando de pascuas a ramos, o sea, esto es una expresión muy española, pero es que es así. O sea, yo estoy jugando muy de cuando en cuando a este juego porque como ya os dije, como estoy ahora trabajando y me puedo poner menos con él, pues claro, eh, no, no, llego a, no llego a tanto. Pero al final es un poco problemático, entre comillas, porque es verdad que empiezo a tener una cantidad de cosas. Que claro, alargan más el juego, por otro lado, es muy divertido, entonces no tiene nada de malo, de hecho es algo muy positivo. Eh, y bueno, pues eso, pues estamos en ello. Mi idea ahora es intentar contaros, ¿vale? Eh, todo lo que vendría a ser eh, la parte de las noticias así más últimas que he encontrado, ¿vale? Eh, que he encontrado pues creo que son cerca de 5 eh, cinco, cinco, unas 12 13 noticias, ¿vale? Así que quería contaros eh, como tal y, y ya está, o sea mi, mi idea es esa principalmente y luego ya os cuento de las científicas también os quería eh, contar y seguramente lo hagan eh, luego, después, para el siguiente directo, lo que tengo pensado. Porque el siguiente directo sí que lo tengo pensado. <laughs> Eres el top 1. ¡Jo! Pues enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena, eso es algo muy bueno. Héroe celular. Bueno, pero los yankees es porque hablan en inglés, ya sabes, esas cosas. Están en otros niveles, es complicado. Es complicado ganar a los yankees. Yo seguro que tampoco les gano. Eh, pero no pasa nada, no pasa nada. Llegaremos algún día, no hay que agobiarse con eso. Eh, bien, pues vamos a ver aquí a Vale, en teoría, paca y por aquí paca. Ya está. Ya tenéis que estarlo viendo. Empezamos con la parte de noticias, ¿vale? Dejamos de lado el juego, luego si no, a lo mejor antes de que cerremos, no sé si volveré con él o no, depende del tiempo que eh, llevemos, depende de cómo esté mi voz y esas cosas tan importantes. Porque ya os digo, nos hemos tirado a lo tonto una hora. Literalmente, el león es el animal con más paga, pero te podréis comprar el carne. El capivara, que te aumentará hasta 4E como animal, que no te diré. Y ese animal es el primero. Ah. Gracias, gracias por decirme que beba. Mm. Hidratación 1. Mm. Sí, seguramente sí. Vamos, yo creo que cada vez le dedicaremos más rato, porque es inevitable. Al eh, acumularse y poder desbloquear muchas más cosas, os puedo contar más cosas, así que podemos estar más rato. Eh, mi idea, como os decía, leeros unas cuantas noticias, ya sabéis que... En el blog de la Fundación para el Dinosaurio de. Bueno, para los dinosaurios y el estudio de ellos de Castilla y León. Siempre nos cuentan algunas paleonoticias curiosas. Y como sé que os gustan, aunque también os digo que podéis ir a la cocina de Sanja, a su canal. Que. Eh, espera, porque estoy buscándolo. Cocina de Sanja, cocina de Sanja. Para que lo sigáis y para que vayáis. Él habla muchísimo de noticias de dinosaurios y tal. Eh... Así que, pues eso, ya tocaba la promo, sí, ya tocaba la promo, así que eso, ir a su canal que os cuenta muchísimas cosas y son súper, súper interesantes y chulas. Uh. Entonces, yo es verdad que he encontrado unas cuantas noticias, ¿vale? Aquí en el blog que eh, la primera es muy curiosa es de los fósiles de pingüinos descomunales hallados en Nueva Zelanda. Y es que hay huesos fósiles que se han excavado en Nueva Zelanda y que corresponden a una especie de pingüino que hasta ahora es la más grande que jamás haya existido. Y de hecho su peso es de más de 150 kilos, más de triple que los pingüinos vivos actuales más grandes. Eh, los fósiles se descubrieron sobre todo en rocas que se han encontrado en la playa, ¿vale? De hace 57 millones de años de antigüedad en Nord Otago, en la isla del sur de Nueva Zelanda, ¿vale? Los encontraron realmente en el 2016 y 2017, pero ya sabéis que desde que se encuentran hasta que se analizan pasan años. Entonces es cierto que un eh, equipo internacional los ha estado investigando y estudiando y ha concluido en sus investigaciones a la Universidad de Cambridge eh, que hay nuevos descubrimientos en, esta, en este tipo de fósiles y que sobre todo se ha determinado que tienen entre 59,5 y 55,5 millones de años. Esto lo sitúa en una época. Eh, o en una existencia entre 5 y 10 millones de años después de la extinción del, Cretácito, del Cretácico, ¿vale?, que es un punto histórico bastante importante. De hecho, para que nos eh, situemos mejor, la extinción del Cretácico es hace 65-66 millones de años, cuando se extinguieron los dinosaurios, no avianos, ¿vale?, entonces, el equipo utilizó escáneres de láseres, modelos digitales, utilizaron incluso eh, otras especies eh, fósiles también para comparar y tal. Y llegaron definitivamente a la conclusión de que los huesos de las aletas eran más grandes y pertenecían a este pingüino, a esta asombrosa cifra de 154 kilos de peso. Y eh, sobre todo en comparación, por ejemplo, con los pingüinos emperador que actualmente son los más altos y pesados de todos los pingüinos que tenemos, que sepáis que pesan 22 a 45 kilos, o sea, hay una diferencia muy grande, pero sobre todo que tengamos en cuenta que estos fósiles y este, este tipo de, de descubrimiento, ¿no?, eh, muestran la historia de la vida y eh, la evolución, como hemos visto con Celtu Singularity, ¿no?, eh, y de hecho muchos de los pingüinos fósiles alcanzaron tamaños descomunales, superando eh, fácilmente a los mayores pingüinos actuales. Así que nuestra nueva especie, eh, que está denominada como el Cumimamnu eh, fordicei, que es el pingüino fósil más grande jamás descubierto, y aproximadamente, eh, pues eso, unos 158 kilos y datado en 59,5 a 55,5 millones de años. El bautizo de esta especie es ha dado del doctor R. O. R. Ewan Fordyce, por eso el Fordyce, que es un profesor emérito de la Universidad de Otago. ¿vale? Eh, también se encontraron múltiples especies de una segunda especie de pingüino, lo que proporcionó sobre todo una visión detallada del esqueleto llamado el Petradiptes estoneuhausei que eh, pesaba unos 50 kilos menos que el Kumimanu Fordisei, eh, pero eh, muy por encima del peso de un pingüino emperador, como hemos comentado, y de hecho el nombre combina las palabras griegas de Petra, que es la roca, y Diptes, que es el buceador, ¿vale? Porque en alusión a que era una ave buceadora eh, y preservada, de hecho, en una roca, ¿vale? Es un poco pues como se la encontraron. Estas dos especies recién descritas demuestran, por tanto, que los pingüinos se hicieron muy grandes en un momento dado de la historia evolutiva, millones de años atrás, y que eh, poco a poco fueron eh, convirtiéndose en animales probablemente más ligeros para poder nadar mejor. Eh, os leo por el chat, a ver, un uh, momento, porque me estaba leyendo la noticia. La promo, la promo te la tienen que hacer eh, los moderadores o yo. Ahora te la hago, Jason, no te preocupes. Tengo 20 para mañana. ¡Oh! 20 para las noticias para mañana. Pues nada, ya sabéis a dónde tenéis que ir. A la cocina de Sanji. Ah, mira, ha preguntado Jason, que si el Spinosaurus tenía un rival en su época. Dinosaurus... Dinosaurs are people too. Exactamente, los dinosaurios también son personas. Es un juego clickers de dinosaurios en un mundo. Ay, qué bueno. Es muy el juego, pero te puede gustar, creo. Ah, mira. Pone aquí, nuestro amigo Jason, si la oposición eh, ocurre en el afelio, la distancia Tierra-Marte, en el momento de la oposición es de hasta 102 millones de kilómetros. Si la oposición... Ocurre en el perihelio, la distancia es Tierra-Marte, en ese momento de la oposición es de hasta 59 millones de kilómetros. ¡Guau! ¡Joder! Pues sí que sabes de planetas, oye, qué guay. Yo no sabía eso, mira, muchas gracias por contarlo. El Spinosaurus era un animal grande, pero debido a la forma de sus dientes, aquí Chanchi contestando a la pregunta de: ¿tenía algún rival en su época? El Spinosaurus, la respuesta de Chanchi dice que. Como animal grande y debido a la forma de sus dientes, como se ha averiguado actualmente, más aún como era en base a sus patas también, tenía una alimentación en principio que sería eh, piscíbora, es decir, que viviría de ambientes acuáticos, como mucho podría tener alguna reyerta por comida con otros de la especie o como mucho con algún baryonyx. Pero otros depredadores mayores podrían matarlo debido a la fuerza de la mordedura de la mandíbula, en comparación, claro. Eh, ahí, muy bien, muchas gracias, Changi, por hacerle ahí nuestra promoción, por supuesto, a Jason, ya sabéis, Jason Hipper. 1, 1, 2. Así que por favor, seguirle, que está haciendo cosas muy chulas. Joya, dos personas me conocen. <laughs> Ni sé cómo tengo 12 seguidores. Oye, pues poquito a poco. Yo, no te creas, ¿eh? Yo tampoco sé cómo tengo los seguidores que tengo. Mira, ahora, ya está. Ya te sigo yo, que por cierto me acabo de dar cuenta de que no te seguía. Me ha entrado la duda, lo acabo de confirmar. Ya te sigo, ya tienes otra personita más. Y además, así me entero cuando haces directo y lo veo. Oye, Nightball. El último stream fue de Minecraft. Y de MBC también estás cargando. Bueno, es que los Nightbots van a su ritmo, ¿sabes? Es que son así un poco espaciales. Pero sí, bueno, en fin, es lo que hay. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, eh, siguiendo con las noticias, os tengo que leer otra muy interesante también. Y es que resulta que el ancestro del tomate y el café resistió a la época de los dinosaurios. ¿Y esto por qué? A ver, el descubrimiento de una planta fósil de hace unos 80 millones de años hace retroceder el registro hasta 40.000 especies de plantas, de hecho con flores, se... Encuentran ahora en otro contexto evolutivo porque eh, viendo los cultivos básicos como el café, los tomates y las patatas, nos estamos adelantando en hasta 40.000 años, ¿vale? Eh, la aparición de estos tipos de, de plantas. Y es algo bastante curioso porque no, no había pasado hasta ahora. Sí, lo sé, lo sé, me la pasaste tú pero es que aquí además la he encontrado y he dicho va ah, es momento de comentarla Brian Atkinson que es un profesor adjunto de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Kansas publicó recientemente un estudio de la planta fósil llamada la Palaeofitocrene eh, chioensis vale es una especie de planta fósil vale que lo ha publicado en Nature Plants y el investigador lo que afirmó es que eh, este descubrimiento había como rotomoldes en cierta forma porque eh, hasta ahora las plantas con flor eran un grupo de, de plantas que era muy diverso y que sobrevivió al cataclismo que acabó con los dinosaurios para evolucionar y convertirse en miles de especies modernas de las que tenemos hoy en día. Pero este fósil nos dice además que un grupo realmente muy grande, muy diverso de plantas con flores evolucionó antes incluso de ese momento. Se pensaba que ese momento había sido como crítico y sin embargo ahora se acaba de ver, como os digo, que fue 40.000 años de antes cuando surgieron. El fósil pertenece sin duda a un grupo de lianas, ¿vale? De las. Enredaderas leñosas, ¿vale? Este tipo de plantas que van enredándose en los árboles y que son. Eh, pues como la hiedra y tal. Y que cubren todas las selvas tropicales. y cosas así, ¿no? Entonces, algunas hipótesis apuntaban a que en el Cretácico esto tendría sentido por el tipo de ecosistema que había, ¿vale? Por el tipo de, de ambiente. Es cierto que es una época en la que los bosques pasan de estar dominados por. Las gimnospermas, ¿vale? Que son las plantas que no tienen flor, eh, como las coníferas, ¿vale? Por ejemplo, las, las típicas así más tal de las coníferas, pues los pinos, ¿vale? Que tienen las piñas, no tienen una flor, tienen una piña. Eh, o el fósil, que en buen estado de conservación, de hecho, pues lo que ha hecho ha sido desenterrar esta. esta teoría y nos la ha cambiado completamente definitivamente cada vez eh, con todo lo que tenemos se sabe más del registro fósil y también sabemos al final más de nuestra historia evolutiva por eso es tan guay eh, nos comenta Jason la gran mayoría de los dinosaurios conocidos eran herbívoros pero en cambio se han identificado con certeza muy pocos omnívoros alrededor de un 2% de las especies conocidas ciertamente y tres grupos de dinosaurios en particular parecen haber sido omnívoros, eh, los eh, ornitomimosaurus, los Ovir oviraptosaurus y los trodontidos. Eh, no, no he visto ninguno yo, pero Sanji sí los ve. Sanji sí los ve. Yo todavía no porque no tenía el ordenador que me permitiera hacerlo. Pero... <laughs> pero sí, eso si quieres en la cocina de Sanyi sí lo hace él de vez en cuando sí lo hace, yo tengo que buscar alguno que no haya llevado él para así no repetirnos que cuente una anécdota de laboratorio <laughs> se queman todas las plantas los herbívoros se mueren, los carnívoros se mueren los humanos se mueren y por eso no a la contaminación me gusta, me gusta eh, quieres una anécdota de laboratorio a ver, que pienso en una. Pienso en una, pienso en una. A ver, yo en el laboratorio... Mira, de plantas... De plantas tengo una. No sé, no sé, sé que si repito tú criticarás igual, Sanji, no hay problema. Eh, anécdota de laboratorio, anécdota de laboratorio. Pues mira, hay una que me pasó en unas prácticas de la carrera. Que fue. Eh, yo tenía en la carrera muchas asignaturas, y una de ellas estaba dedicada precisamente al estudio evolutivo de las plantas, sus partes, etcétera. Y se llamaba botánica, ¿vale? Entonces, eh, en esa asignatura teníamos una parte que era de, de prácticas. Teníamos que ver las plantas, diseccionarlas y todo esto. Y a mí me llamó mucho la atención porque cuando llegamos justo a las plantas con flor, claro, en las plantas con flor es muy típico que haya insectos, que haya animales, eh, pues precisamente alimentándose del polen, etcétera. Es más típico. Y nos llamó mucho la atención porque, claro, eh, estás tú no ahí en tu práctica con tu flor tal y de pronto empieza todo el mundo así a estar alrededor de una persona que estaba allí de un compañero entonces qué pasa qué y ya nos vamos acercando todos como curiosos no, qué pasa qué qué pasa <laughs> que se había encontrado una abeja pequeña en una de las de las, de las flores. Y entonces estaba allí todo el mundo realmente contemplando la abeja en vez de las flores, ¿vale? En vez de las plantas. Claro, los profesores eh, se dieron cuenta y dicen: Bueno, esta gente que les pasa, están todos aquí, ¿esto qué es? No sé qué tal. Pronto se acercan y dicen: Pero bueno, ¿qué está pasando? Tal. Y todos: Es que hay una abeja, con todo el amor del mundo, ¿sabes? Y claro, ellos se, se sintieron súper ofendidos porque nosotros ya teníamos otra asignatura que se dedicaba a estudiar los animales entonces es como de aquí a esta práctica a esta clase aquí venís a aprender de plantas y yo sé de plantas no estáis mirando a la jorobada abeja o sea la abeja me da igual la abeja no importa y entonces se ofendieron un poco y yo recuerdo que todos nos entró la risa porque claro decíamos qué triste que en una práctica donde efectivamente deberíamos estar súper ilusionados y disfrutando de las plantas y al final estamos todos mirando a la abeja en mitad de las plantas, o sea, en fin, cada uno lleva su historia. No, los links los tengo un poco capados Jason por no por ti, obviamente, sino porque hay veces que te pueden entrar bots, te pueden entrar gente te manda un link y no es bueno. Entonces, si quieres mándalo por el Discord, ¿vale? Mándalo por el Discord y por ahí por ahí lo podemos ver por si acaso es bueno y ya lo ponemos. <laughs> No, 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 por suerte no, por suerte era una abeja que no nos picó a nadie, estaba ella ahí a las flores, a sus cosas, ella estaba muy entretenida. Tengo que poner un bot que lea, sí, tengo que poner un bot que lea. De hecho, eh... debería, pero no sé muy bien cómo hacerlo, pero lo tengo que poner, sí. Ahí, Discord. Porque saben que se mueren. Sí, por esas abejas, que lo hacen para protegerse. Y para proteger a la colmena. Es muy importante. Hay que respetarlas mucho. Eh, bueno, pues esa era la anécdota, básicamente. No, no tiene más. Las avispas yo no sepa que existen, salvo para parasitar otros insectos no le encuentro la utilidad. Pues si te unes nada, si te unes con una foto, muy bien, fantástico, muy bien. Está muy bien que te unas con una foto al Discord. Voy a seguir leyendo la siguiente noticia, que está además es cortita porque os tengo por aquí el, el vídeo. Eh, es el dinosaurio más pequeño del mundo que se encontraba en, en salas. Eh, y aquí te cuentan los detalles en este vídeo, ¿vale? Entonces. Eh, como tal, os lo pensaba de hecho pasar al, al Discord. A ver un momento, y ¿eh? aquí. ¿Por qué no me sale la URL? ¿Qué le pasa a esto? Es compartido. Qué miedo. Bueno, que si no, lo pongo en YouTube y os comparto el enlace. Esto es básicamente porque os lo quería enseñar en el sentido de que es una entrevista, ¿vale? Que dura un buen rato. Y tal, pero es básicamente sobre eso, sobre el dinosaurio más pequeño del mundo. Que han hecho una entrevista un poco así a la persona que lo encontró. Y, y está bastante guay. Permitidme un momento, voy a quitaros un momento la imagen, pero es por intentar. A ver si. Me deja Ahí está. Ajá. Aquí. Ay, qué leche. Ya está, ya lo encontró. Lo voy a pasar al Discord y de paso miro en Discord lo que nos está mandando Jason. Un segundillo de nada. Permitirme. Lo veo sin eh, pasároslo o sin enseñaroslo a vosotros, ¿vale? En un momento... A ver, ¿dónde os lo voy a poner? Pues yo creo que en el chat general. Hombre, Jason, que te acabo de ver por aquí. Te acabo de ver por aquí. Estás por aquí. En, en el disco, muy bien, perfecto eh, Bueno, porque esto no me copia El enlace, jolines Que os lo quiero poner Simple y llanamente para que veáis la entrevista ¿Vale? Porque es una entrevista bastante chula Bastante guay Y sobre todo que Que pues eso, que os la podáis ver tranquilamente Sin mi mal audio Sin mi mal sonido, etcétera, etcétera eh, te muerden, tienen un aguijón retráctil y su veneno es ácido, no como el de las abejas. Sí, las, las avispas para mí son peores. ¿eh? Sí, el que de, de los infantes. Me lo has pasado en mensaje privado. Ah, ya decía yo, digo, uy, digo, pues no me está saliendo en el Discord por aquí. A ver, mensaje privado, mensaje privado. Buscando, buscando. Oye, ¿qué le pasa? O es sea, me... momento, se me ha quedado el discord tonto. ¿Qué le pasa a esto? ¿Y por qué no me enseña los mensajes? Ahora. Bueno, se lo está tomando con calma Jason. Va a mi ordenador un poco lentito. Pero ya me está llegando. Estupendo, muchas gracias. A ver. ¡Ah! Mira, qué buena noticia. Mira, pues vamos a compartir y la leemos ahora. Como ya os he compartido, está en el canal general, ¿vale? El de la información sobre. Lo diré. Sobre el tema de los. Sobre el tema de lo. De lo del dinosaurio, ¿vale? La entrevista esta que os he puesto aquí en YouTube, para que la vuelva a compartir. Eh, tuc, 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 tuc. Aquí. Esta, ¿vale? Os la he puesto en el canal general de Discord, ¿vale? La tenéis ahí. Eh, voy a terminar de leer las dos noticias o tres que quedan aquí y luego vemos la que me ha mandado Jason, ¿vale? Porque la estaba leyendo por encima, tiene muy buena pinta y hay que comentarla. Ya que nos ha compartido, hombre, por favor, hay que ponerlo. Eh, entonces, el tsunami provocado por el asteroide que existió, que extinguió, perdón, a los dinosaurios. Eh, se ha visto ahora en una simulación, en una muestra, que las olas que se llegarían a alcanzar eh, con ese meteorito que cayó eran de hasta 4,5 metros de altura y que inundaron las costas de todo el planeta. Entonces, hace unos 66 millones de años, tras el choque del asteroide, en el Golfo de México que alteró por completo la evolución de la vida en nuestro planeta porque extinguió a los dinosaurios y abrió la puerta hacia la evolución de los primates fue un impacto de tal magnitud que se calcula que acabó con casi tres cuartas partes de la vida eh, que existía de plantas y de animales en todo el planeta pero también provocó un mega tsunami con olas que llegaron a alcanzar hasta los 4,5 kilómetros de altura según esta nueva simulación y de hecho eh, la simulación la tenéis aquí también y mi idea era también eh, copiaros el, el vínculo y poneroslo en Discord, ¿vale? Para que también lo podáis ver tranquilamente vosotros a vuestra historia. Entonces, os lo comparto en el Discord. ¿Por qué os quito Discord? Porque, a ver, tampoco hace falta esto mi Discord. No me gustaría a mí estas cosas. Eh, vale, eh, pues eso, os lo vuelvo a colgar este enlace en. Eh, uy, a ver que no me deja. Ahora os vuelvo a copiar el enlace en el chat general, ¿vale? Para que os lo podáis ver, porque ya os digo, son vídeos de YouTube. Eh, también lo hago un poco porque no estoy segura de si se puede o no, o si supone un caos horrible si los pongo. En teoría, no debería de pasar nada, pero. Por si las flies, por si acaso, ¿vale? Eh... Ánimo, Chanchi, viste, de ponte guaspo. Eh... Iba a mandar un link de confiado y era un link de DBZ. <laughs> Pregunta histórico, ¿jugas kukoro? Sí, sí, lo suelo jugar hacia el final de las noticias o tal. Hay veces que si me da tiempo lo pongo. Un poquito para, para que os entretengáis, para que desconectéis. Después de toda la ciencia que cuento, eh, también está bien un poco de desconectar. Eh, pues eso, que para llevar a cabo esta simulación a efectos prácticos y para que sepáis un poco qué vais a ver. Es el eh, Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos, ¿vale? Eh, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que han hecho, como os digo, esta nueva simulación y parece ser que es bastante parecido o se cree que es lo más cercano a lo que debió de ocurrir en aquel momento. Entonces, es algo interesante de ver, por lo menos, ¿vale? Entonces, por eso también os lo dejo por el Discord. Un fósil erróneo que cambia dos veces la historia del subcontinente indio. Y es que hay una sorprendente reinterpretación, para ser más exactos, iba a decir interpretación, pero no, es una reinterpretación, de un supuesto fósil ancestral, que se encontró en el 2020 en la India y que ha reescrito por segunda vez la historia geológica del subcontinente. Y es que lo que al principio parecía un fósil de Dickinsonia, eh, que está a la izquierda, ¿vale? en la imagen. Se había descompuesto y había empezado a desprenderse de la roca en pocos años. Una cosa que no tiene sentido, claro, en principio. Y a la derecha es la señal de que se trataba de algo mucho más moderno. Y es que parece ser que el hallazgo se produjo en los refugios rocosos de Bimbebka. Una serie de cuevas por arte rupestre, o sea, que tenían arte rupestre antiguo, lo que decíamos antes, las primeras pinturas, ¿vale?, que hacía el hombre cerca de Bhopal, en India. Allí descubrieron también a este fósil el Dickinsonia, un animal plano, alargado, primitivo y anterior a la evolución de los animales más complejos, es decir, este sería uno de esos gusanos planos que hablábamos en Seltu Singularity un día. Y era el primer descubrimiento de la Dickinsonia en la India. Es cierto que el animal vivió hace 550 millones de años, ¿vale? Y el hallazgo, de hecho, parecía... Eh, zanjar de una vez por todas la sorprendente controvertida antigüedad que tenían las rocas que form conformaban este subcontinente indio. ¿Vale? Pero es cierto que el hallazgo atrajo la atención sobre todo incluso hasta del New York Times, de Weather Channel y de la revista Nature, así como de muchos periódicos indios. Resulta que el fósil era un caso de identidad equivocada. ¿Vale? Porque claro, los investigadores de la Universidad de Florida visitaron el lugar eh, el año pasado. Y descubrieron que el objeto se había descompuesto considerablemente. Algo muy poco habitual en un fósil, porque no se debe de descomponer y menos tan rápido. Lleva millones de años, se supone, ahí fosilizado. Y el lugar además está poblado de nidos de abejas gigantes. Y la marca descubierta en los por los científicos en el 2020 se parecía mucho a los restos de estas grandes colmenas. Entonces, en cuanto lo miraron, pensaron que algo no iba bien. ¿Vale? Entonces el fósil se estaba despegando de la roca. Es muy heavy esto porque no es lo habitual por ningún sitio. Entonces, como lo vieron, además estaba casi vertical a lo largo de las paredes de la cueva, eh, no tenía sentido. Entonces, ¿qué pasó? Que según Mert, los fósiles de esta zona solo deberían verse planos en el suelo y el techo de las estructuras de las cuevas, no en vertical en una pared. Entonces, eh, pues viendo la investigación con sus estudiantes, resulta que, bueno, estuvieron allí haciendo sus estudios, tal, hablaron con expertos y este tipo de autocorrección es un principio básico del método científico y es que la realidad es que a los científicos les cuesta mucho admitir a veces sus errores, porque claro, te imagínate si te han publicado algo en Nature y luego dices, no, oye, que me he equivocado. Pues bueno, pero la ciencia es así, hay que asumirlo. Y la corrección del registro fósil pues vuelve a poner en entredicho otra vez la de las rocas porque parece ser que al final esto no era un fósil, era pues eso, pues simple y llanamente una marca de colmenas de la mmm, más reciente época y no un fósil como tal. Entonces bueno, los, er los científicos también a veces se equivocan, el método científico no es infalible, pero ahí está. Eh... Ay, perdonar, es verdad, es verdad, estoy hablando y no os he compartido, claro, no he vuelto a compartir, perdón, perdón, es esto, es esto, ¿vale? Perdón. El fósil erróneo es este, ¿vale? Esto es el supuesto fósil que ellos encontraron, ¿vale? Que como veis se parece mucho a las marcas que podría dejar una colmena, y aquí es lo que se han encontrado al año siguiente al volver vale por eso han dicho mmm, a ver esto no tiene sentido esto no puede ser un fósil vale pero bueno me habéis estado escuchando así que no pasa nada a efecto práctico la noticia es esta y lo importante es la imagen perdonar que no me he dado cuenta como estaba compartiendo y descompartiendo, no me he dado cuenta eso que tiene hoy es que voy a compartir y descompartir compartir mucho así que en algún momento tenía que pasar ¿Sigues vivo Jason no me lo puedo creer con lo temprano que es para ti Uh. Eh. Gracias por avisarme, chicos. Perdonad que no os haya leído con lo de la noticia, pero gracias por estarme avisando. <laughs> Tremenda noticia. Eh. Se te acumulan las noticias, ¿verdad, Chanchi? Es que de verdad, es que hay muchas noticias de paleo. de paleo, O sea, 21 noticias, madre mía. Es que hay muchas noticias de, de paleo ahora, pero también, lo hemos hablado tú y yo alguna vez, eh, es normal. O sea, quiero decir, muchas de las excavaciones eh, se hacen en verano. Con el COVID, durante el 2020, eh, en realidad costó mucho hacerlas. Entonces yo creo que en el 2021 también fue un poco difícil y ahora este último año, en el 2022, ha habido muchísimas. Entonces, claro, eh, están saliendo un montón de información, un montón de análisis, un montón de cosas. Son súper, súper interesantes. O sea, es súper, súper chulo. Esto os lo hago, ¿vale? Esta siguiente noticia es rápida de contar porque es básicamente que... Eh, os quiero recomendar muchísimo, sobre todo aquí Jason, que te veo interesado en noticias de, de paleo, de dinosaurios y tal, y también a Sanji, que sé que le encanta, y bueno, a Sanji seguro que ya lo ha visto, pero bueno, por si acaso, en YouTube hay un chico que se llama Paco Zoico, ¿vale? Que es este canal de aquí que tenéis en pantalla. Este chico es paleontólogo, ¿vale? Y hace vídeos divulgativos, ¿vale? Para contar ciencia y para contar cosas. Y es súper, súper chulo, es maravilloso cómo lo cuenta como tal. Y está ahora subiendo un montón de vídeos nuevos de expedición en concreto al Níger. Es esta, ¿vale? Que es una experiencia que ha tenido él personalmente. Y tiene un montón de vídeos últimamente muy curiosos, muy, muy de contar cómo es la vida de un investigador. Entonces a mí me parece súper genial que vayáis y que le veáis, ¿vale? Os lo voy a compartir este enlace también en el Discord, ¿vale? Así que comparto, pero luego descomparto y luego ahora vuelvo a compartir. Porque ya os digo, no quiero que veáis el Discord, que me parece un poco rollo. Pero os lo comparto en el chat general, ¿vale? Para que si no lo habéis visto, lo veáis. Porque es genial. Es absolutamente genial. Eh, os lo pongo también para invitaros a, a que veáis a, a Pacozoico, siempre. <laughs> y, y tal. Ah, mira, pues vamos a coger. Eh, el enlace lo vamos a poner ah vale no ya está <laughs> perfecto gracias Jason por compartirlo justo lo tenéis fijaos Jason que majo que ha compartido su noticia en, en el Discord también si lo queréis vale de las noticias de la ciencia aún así ahora la voy a ahora la voy a leer ¿eh? ahora la vamos a leer aquí todos junticos ya que nos la ha pasado Jason muy amablemente pero pero claro quería terminar de leer el blog porque ya sabéis que si no el blog es un poco rollo en ese sentido, es lo único malo que le veo. Eh, tengo seis cajones de noticia. En cada cajón tengo 80 noticias. Lo que pasa es que si mando el canal, será Amo la noticia. <laughs> Más o menos. Eh, ya vi el vídeo de Paco. Es que es genial, ¿eh? Es, es genial, Paco Zoico. Pues sí, pues sí. Es maravilloso. Pues, pues eso. Que sigáis a Paco. Que os he compartido el vídeo también en el Discord. Para que lo tengáis. Eh. Luego también os tenía que contar esta, que si no me equivoco es la última, sí. ¿Vale? Esta es la última que os leo así de, de dinosaurios, ¿vale? Y luego vamos con la que nos ha pasado Jason, ¿vale? Porque está más unida a esto. Y luego ya os leo las del resto, que son un poquito más de, geno, de genética, de un poquito más de enfermedades y cositas así, que ya sabéis que también nos gusta estar al día de estas cosas. Mm. Entonces... Eh, se han visto nuevos fósiles en teruel que es una región de aquí de españa vale que evidencian la locomoción cuadrúpeda de grandes dinosaurios ornitópodos y es que hay un equipo de paleontólogos de la fundación de dinópolis que es un centro es un museo eh, que se dedica a la paleontología pero también tienen una fundación de investigación chulísima, que ha estudiado nuevas huellas y huesos de ornitópodos de varios yacimientos turoenses, ¿vale? De, de la región de Teruel, básicamente. Y los resultados han mostrado que estos grandes dinosaurios que vivieron en el este peninsular hace unos 130 millones de años caminaban a cuatro patas. Entonces, hay investigadores de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis que han estudiado y clasificado estos huesos y las nuevas huellas con y los han ido comparando con los huesos de ornitópodos que se eh, tienen y los procedentes de varios yacimientos por tanto de los que tienen en todo Teruel se ha publicado de hecho en la revista Cretaceous Research que eh, hay huesos encontrados en las formaciones areniscas de Camarillas y del Castellar vale que son dos sitios concretos dos pueblos y tienen unos 130 a 127 eh, millones de años de antigüedad por lo que pertenecen a las edades de el eh, Auteriviense y el barremiense, ¿vale? Durante el periodo, en cualquier caso, del Cretácico Inferior. Entonces, ¿qué pasa? Que los hallazgos en el Castellar, sobre todo, incluyen, sobre todo, huellas fosilizadas, que son las ignitas, que hemos dicho otras veces, ¿vale? Huellas que fosilizan también a nivel técnico se llaman ignitas, ¿vale? Por si lo veis de cualquier manera, pues que lo sepáis identificar. Y eh, se han visto que tienen unos 44 centímetros de longitud, ¿vale? Serían estas de aquí, ¿vale? Mirad qué mona, aquí una huellita y aquí otra, ¿vale? Entonces, eh, bueno, la cosa es que gracias a que están muy bien conservadas, como lo podéis ver, han eh, deducido también el movimiento de la pisada, ¿vale? Esto se puede hacer con reconstrucciones, con estudios de la anatomía y tal. Y la cuestión es que. Eh, hasta ahora que han sido muy pocas las huellas encontradas de dinosaurios en este sitio concreto, eh, sí que se ha visto que hay un grado de detalle muy especial. o sea, están muy bien conservadas. Entonces ¿qué pasa con esto? que les ha permitido hacer una mejor identificación también de cómo es toda la huella y cómo por tanto, podrían extrapolar la altura del individuo, etcétera. Eh, también, por supuesto, han podido hacer una reconstrucción de cómo se movían, y la conclusión es que los fósiles, ¿vale? Las huellas fosilizadas, las ignitas, eh, han demostrado que algunos ornitópodos, como por ejemplo el iguanodon, que es bastante conocido, eh, de esa misma edad geológica, de hecho, el iguanodon galvensis, permitiría, por tanto, con los datos que se han sacado, que este tipo de individuos. Eh, podrían ser los que hubiesen dejado esa huella, ¿vale? Es lo que se ha concluido, entre otras cosas, por todos los estudios que hay. Pero también, sobre todo, han determinado el que podrían efectivamente ser de los que marchaban a cuatro patas, ¿vale? Como dice el inicio de la noticia, y entonces se moverían, pues como aparece aquí, ¿no? Y eh, incluso a partir de ahí, el estudio de la locomoción que se puede hacer ahora es, pues, por ejemplo, la velocidad que tuvieran, la rapidez con la que se movieran, eh, si por ejemplo eran capaces de ponerse a dos patas o no, etcétera, ¿no? Esto ya se puede saber con más detalle. Eh, Uf, uh, Dios mío, qué pedazo de cuenta matemática puesto aquí, Jason, Dios mío. El mío es un animal prehistórico y después un Cucoro. No, todavía no. El Cucoro se tiene que esperar un ratito más, porque primero vamos a leer tu noticia, vamos a leer otras noticias también de ciencia. Y después vamos a hablar de algunas científicas. Y luego ya si nos sobra tiempo el Cucoro. El Cucoro va a llegar muchas horas después, me temo. Oye, vamos a tirarnos otro rato. Eh, madre mía, Jason, ¿es un, es un matemático aquí, por favor, que me pone a hacer matemáticas. Eso significa los anuncios que me pone a Mufuá, que me da que se fue. Sí, sí, vamos a estar. Hoy es un directo largo. Hoy es un directo largo. Muchas horas, muchas, muchas. Eh, pero sí, esta, esta era la idea de hoy, Austin Tech. Hay, hay mucho que contar hoy. Así que, pues, eso. Esta es un poco la, la historia. Voy a poneros un minutillo. Permitidme que haga esto. Eh, os dejo de compartir un segundo, pero porque os lo voy a poner por aquí. Ah. Eh, sí. No, esto no es lo que quiero. Ah. Uy, ah, ostras, esto es nuevo, ¿eh? Voy a perdonar, que es que me ha pasado una cosa y no me había pasado nunca. Uy, esto es nuevo de mi ordenador. Vale, ok. Pues nada, no pasa nada. No sabía que podía hacer eso, me acabo de flipar. Bueno, no pasa nada. Todo es aprender en esta vida. Oye, mira todas las cosas. ¿Vale? Os comparto el blog en el canal de noticias del Discord y así lo puedo cerrar porque, como tengo mil cosas hoy abiertas, necesito ir cerrando cosas. Es que si no, se peta el ordenador. ¡No! ¡No llegues tarde al trabajo! ¡No! no los Tintec no llegues tarde al trabajo. Hola, bueno, super fan. Yo a las 7 estaba durmiendo y así llegaré tarde al trabajo. <laughs> no, los Tintec tienes que seguir a Sanji, por favor. Ya está, ya le sigues. Muy bien, muy bien. Es muy importante seguir a Sanji que te va a contar para las noticias, por favor. Mañana concretamente tiene 21, o sea que os podéis entretener mucho con él. <laughs> Ay, vergüenza ajena de todo el mundo. Voy a leeros, como decía, la noticia que nos ha pasado Jason muy amablemente. Muchas gracias Jason por tu aportación. Eh, y es esta de aquí, ¿vale? Eh, que bueno, la ha pasado él también por el Discord, o sea que ya la tenéis muy amablemente. Muchísimas gracias. Vamos a leerla juntos. Esta noticia es del 2013, según veo. Vale, pero bueno, oye, es una noticia de hace tiempo, pero hay que leerla también. Hay que saber cosas en esta vida. Y es que hablan del resolver el misterio del pez con dentadura espiral, no era un arma mortal, ¿vale? Como se pensó por más de un siglo, sino que los vestigios de los dientes son de leche. Y es que la dentadura en espiral del, eh, del ejemplar que teníamos arriba, este de aquí, este, que es el conocido como el helicoprion... Helicoprion, sí, lo he, leído de, lo he leído bien, creo. Helicoprion, sí. Dejó de ser un misterio para los científicos a través de la evidencia de un fósil porque los investigadores estadounidenses usaron escáneres eh, para hacer una reconstrucción computacional que habría sido el helicoprion y su manera de comer. Entonces, lo que estuvieron haciendo es que lo analizaron y fueron capaces incluso de resolver la principal incógnita y es que si el es la espiral de dientes se localizaba adentro o fuera de la boca del pez. Y al contrario de lo que se pensaba inicialmente, los descubrimientos eh, mostraron que los animales estarían más cerca de ser los tatarabuelos de las actuales quimeras que de los tiburones. ¿Por qué? Pues porque el estudio hecho por los investigadores de Idaho en, State, eh, en la State University eh, fue publicado en la Royal Society de Journal Biology Letters y el Museo de la Historia Natural de la Universidad, sobre todo que contaba con la colección más grande de fósiles de lycoprión del mundo. Vio que era un pez que vivía hace unos 270 millones de años y que estaba formado principalmente de cartílagos, el que no eh, se preserva muy bien, por cierto, porque los cartílagos a la hora de fosilizar, cartílagos como nuestra oreja. Esto es carne. Y esto fosiliza fatal. Esto normalmente no se fosiliza, de hecho. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que como no se preservan muy bien, pues los fósiles comprimen una inusual estructura en espiral que eh, desconcertó mucho al a los científicos que se lo encontraron porque no sabían por qué. Claro, si yo pierdo esto o se queda, pero se queda fosilizado, pues se quedará muy arrugado, ¿vale? Se quedará como muy encogido. Eh. Entonces, claro, no, no sabes identificar tan bien. Y menos, pues, claro, ya estamos hablando de una cosa de hace 10 años. Fijaos, claro, cómo era la forma. ¿Vale? Claro, todo esto, si es cartílago, pues no se fosiliza. Entonces, no hay manera de, de entenderlo. Cuando tú lo ves, quiero decir. Con el fin de resolver así el misterio, el doctor Leif Tapanila y sus colegas investigaron la colección completa y vieron que el fósil descubierto en Idaho tiene una medida de 23 centímetros con 117 dientes individuales. A diferencia de otros especímenes, el fósil también incluye rastros de estructuras de cartílago porque estaba muy bien preservado. Entonces lo estudiaron ahí con sus escáneres, los rayos X, todo súper bien y cuando tuvimos las imágenes pudimos ver fácilmente la mandíbula superior y la inferior del animal. Y la dentadura en espiral que tenían. Y por primera vez tuvimos una visión, por tanto, completa de toda la dentadura que estaba relacionada con la forma de la mandíbula. Entonces, imagínate que en vez de tener una lengua, tienes un, eh, una larga espiral de dientes, ¿vale? Que se puede proyectar y sale. Solo una docena de dientes sobresalen, ¿vale? De la mandíbula, solo 12 pero eh, le ayudan a poder morder, ¿no? A tener un poco más la mandíbula más eh, versátil. Entonces, ¿qué pasa? Que el resto se guardaban dentro o estaban dentro de la boca y no eran usados hacia afuera, en ese sentido. Cuando cerraba la boca los dientes se retraían, ¿vale? Era como llevarlos hacia afuera un poco y luego ayudaban a introducir al alimento. Eh, los dientes que eran además muy delgados, largos, puntiagudos, triangulares, aserrados, ¿vale? Típicos de un tiburón en parte, pero que destacan. Entonces, de los 100 fósiles de icoprión que han sido descubiertos, solo unos pocos muestran esas mandíbulas eh, desgastadas y quebradas y tal. Entonces, ahí la, la historia. También tiene mucho que ver el tema de su propia dieta, porque claro. Si estos peces hubieran comido animales con caparazones o conchas densas, como los amonites, pues se podrían esperar que su dentadura estuviera más dañada, porque es más duro el alimento. Esto nos lleva a pensar entonces que probablemente comía cosas más suaves, más blanditas, como calamares que nadaban en el océano en aquella época una de las principales fórmulas que identifica los peces que se basa en el maxilar superior ¿vale? en la parte de arriba de la mandíbula la de aquí es que se conecta con todo el resto del cráneo y como tenemos una mandíbula de arriba que está anclada al cráneo podemos ver sobre todo los baches y los surcos que se pueden formar de comer este tipo de alimento no así que pues bueno en principio una monite, por ejemplo como el que hay aquí pues claro no sería Así que nada, es una historia bastante interesante. Oye, muchas gracias Jason, está muy, muy bien esta noticia. Súper, súper interesante. Es súper, súper interesante. Todas a las siete y media te pones inteligente, pero bueno, menos mal. Jolín, pues entonces empiezas rápido. Yo a las siete y media no soy inteligente. Mala, super fan, yo a las siete estaba durmiendo. Total, total. Uh... Ah, vale, perdón, sí, esto ya os lo había leído, que ya os seguíais y tal, perfecto. Eh, no, no eres basura los Tintec, por favor. Lo pasa, eh, a mí, fíjate, yo Jason juraría que también le seguía y le he empezado a seguir ahora, hoy. <laughs> en fin. eh, a veces uno es un poco desastre en la vida. Aguante. <laughs> El directo será a las 7 de la tarde mañana. Vale, pues ya está, a las 7 de la tarde mañana a ver a Sanji, ya lo sabéis, que os va a contar un montón de cosas. Pues igual ya ha vuelto. Ya ha vuelto de la. No sé qué es eso. Eh, a las 7 me coincide, lo veo mientras paseo al Dino. <laughs> qué bueno. Se me cabe el tiempo, me tengo que ir a tratar. Nada, no te preocupes. <laughs> no te preocupes, Jason. Si te tienes que ir, vete tranquilo. Esto se puso mitológico. Es la leche. Es Final Boss de videojuego, decir... Video... <laughs> Un poco. Me Gracias, Jason. Yo soy inteligente a, la... a las nunca y media. Eh, tú eres como yo. Tú eres como yo, los Tintec Yo es a las nunca y media. Esa es más o menos mi hora. Sí, Sanji nos va a contar cositas. Que es este fin de a ver si esta vez también vienen los bomberos como en septiembre. Ostras, pues estaría muy bien. Sí. Sí, pero que vayan solo de visita, a ser posible. Es verdad que hay mucha gente que está en la Japan este fin de semana, en el Japan Weekend de Madrid. Eh, pues estará la noticia. La tenéis aquí, ¿vale? La ha puesto por aquí Jason en el Discord, para que la veáis, para que la tengáis todos fichados. Eh, y lo que os decía nos quedan cinco noticias vale de, de ciencia una es eh, de una compi de microbacterium vale que habla sobre la esclerosis múltiple lo que se desconoce detrás de esta enfermedad que es muy compleja ya lo hemos comentado alguna vez por encima y a mí me parece pues chulo leerlo oye porque todo es conocimiento en esta vida y por desgracia la esclerosis múltiple pues ya cada vez hay más personas que yo creo que lo conocen a alguien o tal que esté o que haya tenido este tipo que esté o que la tenga este tipo de enfermedad, entonces, bueno, consiste en la degeneración, ¿vale?, de la vaina de mielina. Esto, mira, voy a coger a nuestra amiga Sinapsis para que lo veáis mejor. Una neurona, en principio, para poder conectarse e ir más rápido su comunicación, normalmente lo que tiene es aquí, en, en lo que es el axón unas vainas de mielina, ¿vale? Que son, pues, como si, no sé, como si yo cogiera así con mis dedos, ¿vale? Mis dedos son una vaina de mielina. Y lo que hacen normalmente es recubrir, ¿vale? El axón de la neurona, ¿vale? Este bracito largo que tiene la neurona entre su cuerpo y la conexión con otra neurona, que estaría aquí. Y eh, la idea de esto es porque, mmm, claro, las vainas de mielina lo que ayudan es a potenciar, a que los impulsos nerviosos se transmitan correctamente y más rápidamente. ¿Qué pasa? Que esto está visto y está observado que el daño se produce sobre todo a nivel del sistema inmunitario en la esclerosis múltiple, pero afecta a este tipo de vainas de mielina y por tanto a la comunicación del sistema nervioso. Entonces, eh, de hecho, lo que ocurre a nivel más celular, si lo miráramos con un microscopio muy, muy, muy chulo y muy guay, veríamos que las células inmunitarias reconocen las proteínas de la vaina de mielina, de esta estructura, como proteínas extrañas. Entonces, originan una respuesta inmunitaria, ¿vale? La activan y, claro, dicen, uh, esto es un enemigo y entonces hay que atacarle. Esto es como cuando yo os contaba... Eh, con la diabetes, ¿no? Eh, la diabetes tipo 1, eh, si tú lo piensas racionalmente, dices, pero ¿por qué el cuerpo decide que tiene que atacar a un conjunto de células que tú tienes en tu cuerpo, que son las células beta, productoras de insulina? Bueno, pues porque hay un fallo en la orden, hay un fallo en el mensaje, ¿vale? Esto es como si estuviéramos en una guerra y yo, imaginaros, os cojo y os digo, si yo os mando guiño, guiño es que entonces tenéis que atacar y si no os mando guiño guiño es que no tenéis que atacar y tú ahí pues no me has visto porque has parpadeado una micro milésima de segundo y crees que he dado dos parpadeos pero no he dado solo uno y solo uno significa no atacar pero tú te has confundido a la hora de la comunicación y entonces puedes generar un ataque en una guerra vale pues esto es algo parecido de manera muy simple a lo que ocurre en el cuerpo y lo cierto es que se sabe que esta enfermedad tiene un claro componente genético en comparación con otras muchas. El riesgo de padecerla, de hecho, es entre un 3 y un 5% en familiares de primer grado, ¿vale? Los de primer grado son padres, hijos, ¿vale? Eh, o abuelos, que es como contacto muy directo. Eh, y, sin embargo, se desconoce el patrón de herencia exacto de la enfermedad, no se sabe cuáles son los genes implicados pero no todas las personas que además tienen esta carga genética parece ser que tienen la enfermedad, entonces claro, si no es si no es todo el mundo, entonces no debe de ser algo dominante, no debe de ser algo que se tenga que dar sí o sí. No debe de ser tan importante en la genética, igual está en un gen más recesivo, más secundario, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, bueno, es, es complicado. Aquí, por ejemplo, tienen y te explican, ¿no? La esclerosis múltiple como la enfermedad poligénica, que es? ¿Qué quiere decir que sea una enfermedad poligénica? Poligénica es que eh, hay muchos genes implicados, ¿vale? Poli es muchos génica genes. Entonces, muchos genes implicados en esa enfermedad. Eh, Qué pasa que las primeras investigaciones que se realizaron durante los estudios de ver cómo un gen puede estar ligado con otro gen, vale, pueden estar unidos y que cuando yo heredo este herede este otro es precisamente una de las cosas más importantes de estudiar en la genética y se analiza sobre todo esa distribución de los genes, vale, esa colocación, esa forma que tienen de estar y es muy costoso porque no, de, eh, no se detectan con suficiente eh, precisión, ¿vale? No se sabe 100% a veces cómo se hace. Cada vez se sabe más, pero al principio cuando se empezaron a investigar estas cosas, no. Aquí tenéis un esquemita muy bonito que dice, mira, tienes un padre que está enfermo, por ejemplo, y tu madre está sana. Y entonces, pues tú tienes un hijo sano, imagínate, pero el hijo 2, que es tu hermano pequeño pues resulta que tiene el alelo que porta esta enfermedad, ¿vale? El, el, la información en esta T, que es una timina, es importantísima porque produce esto. Claro, después de esto, se hicieron estudios con una base de ADN y de lo que se llama Single, eh, single Nucleotide eh, polymorphisms que son eh, un SNPs, vale, dichos también, que es la sigla, es lo que como lo vais a encontrar más, que son estudios de asociación y de estudios del genoma completo de las personas. Ya sabéis que el genoma humano fue un gran punto eh, para todo este tipo de investigaciones. Entonces, estudiando eh, todos los puntos, todos los nucleótidos y todo lo que pasaba. Se vio que el complejo mayor de histocompatibilidad, el MHC, que es uno de los complejos, ¿vale? Es un conjunto de estructuras que trabajan juntas, ¿vale? En un complejo unificado para eh, eh, poder determinar, ¿vale? Identificar, son como aquellos que van poniendo pegatinas en un campamento y dicen. Este es propio, este es nuestro. Esta célula nos gusta porque es nuestra. Y luego llegan y ven, ¡uy! Esto es una bacteria invasora. Este no es del cuerpo. Va a poner una pegatina. Tú no eres del cuerpo. Y la pone. Y la ponen para que así otro tipo de células sean capaces de decir: ¡Ostras, Mayday, Mayday! Tenemos un invasor. Y entonces lo tienen que ir a atacar, que son las células del sistema inmunitario. ¿Qué pasa? Que a través del estudio del genoma completo se ve que eh, efectivamente al comparar todas las eh, secuencias y todo el genoma hay una frecuencia alélica ¿vale? de personas sanas y de personas que tienen eh, la enfermedad. Así que se han encontrado hasta 233 puntos que aumentan el riesgo de padecer la enfermedad si sufres esas modificaciones, ¿vale? como las que veíamos aquí en el esquema. ¿Qué pasa con esto? Que dentro, uh, por favor las promos. Dentro de estos puntos, ¿vale? Los SNPs que hemos dicho, hay que destacar que muchos de ellos tienen implicaciones en todo el sistema inmunitario. Entonces esto hace que la esclerosis múltiple actúe mediante mecanismos de acción de nuestro sistema de protección, el sistema inmunológico. Entonces es cierto que en la década de los 70... Mediante estudios de sangre y demás, o serológicos, el estudio del primer gen eh, que afectaba a la, a la esclerosis múltiple fue identificado y se le llamó el Human Leukocyte Antigen o el HLA, que lo veréis mucho también. A veces en vuestras propias analíticas lo podéis ver. Este se encuentra en el brazo corto, ¿vale? Del cromosoma 6. En el cromosoma 6 tenemos una parte cortita y una parte larga. Pues en la parte corta, ¿vale? Está involucrado en la respuesta inmunitaria. Y en concreto también eh, se ha visto que no solo fue el primero y el más estudiado, sino que también es el que tiene, parece ser, mayor relación con esta enfermedad. Tras estudiarlo mucho y verlo en diversos países europeos, al final todas eh, las relaciones lo determinan como el HLA-DR2, ¿vale? Que es el principal. Gracias sobre todo también a que se demostró una segunda asociación con otro polimorfismo, ¿vale? con otra variación que era conocida como el, eh, con la interleuquina 2, que esta es una proteína que se encarga ¿vale? eh, de realmente estar en una cadena del receptor de... Oye, esto es propio o no es propio, esto hay que atacarlo o, hay, no, o no hay que atacarlo. Pues la interleuquina 2 es súper importante, pero también se ha visto que hay otro que también está ahí, que es en otra parte de la cadena alfa, en otra estructura proteica, ¿vale? O sea, realmente esto es cadena alfa, ¿vale? Esto es un receptor de una proteína. Resulta que aquí está la interleuquina 2 y la interleuquina 7 que son dos estructuras de aquí, que son proteínas, en realidad más chiquititas. Y si esto está aquí mal, pues tenemos más riesgo de sufrir la esclerosis múltiple. Pero también es una enfermedad, por supuesto, multifactorial, es decir, que influyen muchos factores para que tú la tengas o no. El tabaco, la vitamina D, por ejemplo, que tengas la vitamina D. Eh, muy baja, no te ayuda evidentemente a que no te puedas tener este problema, porque la vitamina D al final protege, es una de las cosas que nos ayuda a proteger precisamente las mutaciones genéticas, entonces, mejor así. Y los virus, porque claro, todos los virus que nos afectan, pues hay algunos que son más proclives a generar esos polimorfismos, esas modificaciones genéticas y patapa, ya tenemos el problema la esclerosis múltiple. Uno de esos virus, por ejemplo, es infecciones por el virus de Epstein-Barr, que es el que, produzca, el que provoca la enfermedad del beso, que por suerte muy pocas personas tienen a día de hoy, pero a veces aparece y hay que tenerlo en cuenta. Y luego también aparece la esclerosis múltiple como una enfermedad cuyo eh, desencadenante, como veis, es muy complejo, todavía hay muchísimo que estudiar y que aprender. Pero ir conociendo todas estas partes genéticas y todo este descubrimiento, poco a poco, pues nos permite, evidentemente, hacernos una idea mejor de la complejidad que tiene y, como siempre os digo, es mucho más probable así encontrar una cura para la misma. Así que, ni tan mal. Momento, que voy a quitar para poder compartiros el enlace que esta está en otro lado. Madre mía, hoy estáis muy habladores, me encanta. Lo que pasa es que no puedo leer dos cosas a la vez. Necesito un ojo aquí y otro aquí, a ser posible. Y dos cerebros, uno que se encargue de leer una cosa y el otro de la otra. Pero estaría muy bien. Eh, a ver, habéis estado por aquí de hablando de la Japan Wiggen, lo cual me alegro mucho. Eh, ah, mira, los Team vino a la Japan. Anda. ¿Y Sanji fue a la de septiembre? Sí. El sábado no... ¡Oh! No logré salir del pabellón 7. Sí. Sí. Hombre, Sinapsis es maravillosa. Es buenísima. Siempre forever. Eh... Sanji contando su, ver, su buena cosplay, que es maravillosa. Eh... <laughs> sí, va a ser de septiembre. Ah, mira, oye, pues si coincidís, fantástico. Genial. Claro, es que había mucha gente. Igual si os visteis, ¿eh? Ah, vas de conejo. Es verdad, es el año del conejo, según el horóscopo chino. Qué genial. Eh... Claro, uno parpadea y a veces a gente le ataca esas cosas. <laughs> si veo un conejo sabré que eres tú. Eh, mira, eso es importante. Si cambiaste de ropa a uno de los años, personajes de anime, sabríamos que. <laughs> Ostras, pues sí. ¡Ay, maravilloso! Maravilloso Pro, grupo maravilloso de música Warcry. Por favor, me encanta. ¿Tienes una sudadera de ellos? Muy bien. De hecho, voy a hacerme cartel que pongas si me pierdo de volverme con mi capita. <laughs> sí, hombre, a ver, si vas de zorro, es así. El arco de hambre, qué bueno, por favor. Estuvo menester. Oye, bonita. vale ¿eh? Oh my god. Los ojos son ajenos al cuerpo. ¿Te imaginas si nos atacamos a nosotros mismos? Dame beta alfa. Eh, tome mucho esa es la vitamina eh, no, la vitamina D es la del sol la vitamina A es la de los ojos es la que te dicen que está potencialmente en las zanahorias muy bueno comer zanahorias, por cierto te imaginas a la yapa día de sinapsis no sé cómo me podría hacer un disfraz, un cosplay de sinapsis, ¿eh? sería too much. No, no, sí es, sí es buena, sí es buena para los ojos, porque al final una de las cosas que tiene también la zanahoria es mucho caroteno. Los carotenos, que son propios de las hortalizas, en concreto de, de, del caso de la zanahoria, tienen muchos. Los carotenos son buenos para nuestros ojos, porque los ojos eh, son fotorreceptores y los carotenos eh, son parte de la estructura de ellos. Así que sí, es bueno comer zanahoria. Sí, sí, a ver, luego también está la parte evidentemente histórica de yo, meto el bulo, pero sí, hay una, hay una base científica. De hecho, a mí una de las cosas que me he propuesto en, en Microbacterium es intentar coger temas de estos, porque me llama mucho la atención que muchas veces pensamos que, que por ejemplo, pues eso, ¿no? Pues no, es que es mentira, yo hice uno hace poco, un artículo. Que hablaban sobre eh, la tila, ¿no? He intentado enfocarlo como eh, la parte de la tila, porque claro, todo el mundo te dice, tú tómate una tila, tómate una tila, y una tila a ti te tranquiliza y tal, y hay mucha gente que dice, no, eso es mentira. Y es como de, bueno, es mentira, es mentira hasta cierto punto. Siempre hay, o sea, si es algo que lleva tanto tiempo transmitiéndose de boca a boca, muchas veces hay algo de ciencia y hay algo de verdad detrás. ¿Vale? La cosa es esclarecer el qué, claro. Esa es la parte más complicada. Muy mal, Chanchi. Tienes que comer zanahoria. Zanahoria es muy importante. Comerla es muy bueno. No, discusión de la cena de Navidad. Hombre, a ver si cojo la zanahoria y me hago así la zanahoria. En el ojo, hombre, así no veo mejor. No. Es comértela. ñam, ñan De rico. En los ojos, hombre, claro, no, si yo me meto una zanahoria en un ojo, mal voy a ver, mal voy a ver las cosas. <laughs> ¿Es verdad? Los conejos comen mucho hojas de zanahoria, pero porque son principalmente herbívoros. De la hoja sacan mucha agua y demás. <laughs> ah, mira. Te daban leche cuando eras pequeño y te hacías daño. Ajá. Mira qué bueno. Pues mira, bien, bien. No, a ver, claro, evidentemente hay cosas que, que son así. Pero sí, la, la tila, por ejemplo, es cierto que tranquiliza. Tiene una serie de propiedades que ayudan a vasodilatar los vasos sanguíneos y cosas así. Y ayuda mucho. Yo os lo... Vamos, lo podéis leer, ¿eh? Está en Microbacterium. Os lo compartí. Está por ahí por el Discord y por las redes sociales. Si lo queréis leer por curiosidad. Eh, pero sí. Y fue Bang Bunny eh, parodiando a Charlton Heston. En el que eh, popularizó lo de que los conejos comen zanahoria. Eso también es verdad. Que los conejos, evidentemente, no solo comen zanahoria. Tienen una dieta mucho más variada. De hecho, comen... Yo sobre todo muchas veces cuando los he visto por ahí por el campo... Claro, lo que comen principalmente es hierba y cositas... O sea, más, es más bien vegetal. Es verdad que luego si tú tienes un cultivo cerca... Se suelen comer todo lo que pillen del cultivo. Incluidas zanahorias, patatas y lo que pillen. Ya ves tú que les importa. Es verdad. Sí, bueno, Charlton Heston era un hombre que parodiaba todo, era un hombre especial en sí mismo. Pero maravilloso igualmente. Eh, uy, qué hora es. Uy, uh, qué tarde. ¡Voy oh, Dios mío, de mi vida! ¡Qué directo más largo vamos a hacer hoy! Por cierto, que a todo esto yo llevo aquí dos horas dándole al palique, pero... No sé si... Bien, ¿no? No ha habido cortes, no ha habido historias. Solo yo que no compartía la pantalla antes. <laughs> vale. Pues os leo estas cuatro noticias que son un poco de. Sí, la verdad es que sí. Pues no, Chanchi, vete a vestir. Vete a vestir y escuchas. No pasa nada. <laughs> Sanji, por favor, ¿eh? Por favor. <laughs> la terapia génica, ¿vale? Que esta noticia me, me gustó mucho cuando la leí eh, ayer, anteayer, fue cuando la encontré. Esa terapia génica eh, con un gen relacionado con la longevidad, ¿vale? Que rejuvenece el corazón en los ratones, ¿vale? Esto es un estudio que se ha hecho, que está publicado el 8 de febrero, o sea, desde hace nada, dos, tres días. Que, por cierto, creo que nunca os he leído noticias de genotipia, ¿vale? Así que aprovecho un segundo de medio promo. Genotipia es una plataforma muy chula, que tiene cursos, tiene un montón de cosas, pero sobre todo es una plataforma dedicada principalmente a la genética, ¿vale? Entonces tienen un montón de información, un montón de eh, noticias al respecto, te puedes suscribir, te puedes eh, tal, o sea, es otra plataforma, ¿vale? Pero así, básicamente como Microbacterium, solo que Microbacterium es más dedicada quizá a la divulgación y a la formación, y esta es así, pero sobre todo de genética, ¿vale? Es como muy específica de genética. Eh, pues como os decía... Resulta que los investigadores de la Universidad de Bristol y del grupo Multimédica de Italia han desarrollado así una terapia génica que mejora la función cardíaca en los modelos de las enfermedades cardiovasculares como la aterosclerosis o la diabetes y retrasa sobre todo parece ser el envejecimiento del corazón en los ratones. ¿Qué pasa con esto? que con la edad, inevitablemente, la función del corazón o cardíaca disminuye. De hecho, el envejecimiento es el principal factor de riesgo en las enfermedades de tipo cardiovascular. Y algunas personas, cuando son muy mayores, sin embargo, mantienen el corazón perfectamente sano eh, y no pierden la capacidad de contraerlo o ningún tipo de problema. Vamos, no tienen nada en el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que han hecho un estudio dirigido a determinar, al menos el anterior a este, eh, las características genéticas que hacían que algunas personas fueran más resistentes a que tuvieran problemas y otras no. Y se vio que parece ser que hay un gen que es el BPIFB4 eh, o sea, que está asociado a la longevidad. Y eh, hay personas que cuando lo tienen, una expresión elevada de este gen, pues tienen menos riesgo de, y menos problemas en enfermedades por ser mayor y entre ellas pues el corazón eh, pero eh, claro pues oye cambia mucho la, la historia mira tu abuela de 106 años dice los Tintec que estaba fenomenal del corazón pues seguramente tendrías este gen estaba ahí a tope lo que significa que seguramente tú también tendrás una muy buena salud de corazón es fantástico es fantástico. Tú seguro que también te has heredado esto. Pero eh, los resultados publicados en principio por el Cardiovascular Research habrían una vía para el desarrollo de otros tratamientos, ¿no? Entonces, ahora digamos que viene la investigación actual, que es que los investigadores hicieron experimentos en células y en modelos de ratón. Ya una vez habiendo encontrado que este gen era importante, pues dijeron, oye, y si va a estar asociado también con que la gente tenga problemas a nivel de todo el sistema circulatorio y no solo del corazón y tal, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues lo que vieron es que efectivamente los pacientes cuanto más mayores son, evidentemente empiezan a tener un poco de menos expresión de este gen. Y eh, cuando se les da en el tratamiento a los ratones, ¿vale? Que son el, el organismo modelo que se utiliza se ve que los pacientes o los ratones más mayores recuperan el re correcto funcionamiento y vuelven a ser más eficientes en la construcción incluso de vasos sanguíneos nuevos claro este suplemento está este darle una vitamina digamos con este gen plus a los ratones está muy bien porque oye les haces más longevos y todo súper bien pero el siguiente paso que los investigadores quisieron comprobar es, vale, esto es en un tejido celular. Ahora vamos a intentar hacerlo en un ratón entero, en un ratón vivo. Entonces, ¿qué pasó? Que la única administración en terapia génica de este gen, concretamente, se conseguía eh, detener en el, en, el deter, o sea, en el deterioro cardíaco en ratones de edad más o menos mediana, ¿vale? Lo que sería para nosotros eh, aproximadamente, pues... 50 años, pues como los 50 años entre comillas de un ratón. Entonces, al tratar a los ratones más mayores, se consiguió revertir el envejecimiento cardíaco, que es equivalente, para los investigadores de momento, a unos 10 años en edad humana. ¿Vale? Entonces, las perspectivas de futuro con este tratamiento son muy amplias porque, claro. Eh, no es para vivir eternamente, pero sí que podríamos reducir a lo mejor muchos de los daños, podríamos reducir muchos de los problemas cardíacos. Y eh, pues bueno, parece que es una vía terapéutica que puede llegar a usarse en el futuro. Así que ni tan mal. Hoy toca Chanchilufi. Eh, tenía gen asturiano. Ah, hombre, es que si tiene sangre asturiana eso hace mucho. Bueno, el otro día me hice un electro y salió bien, pero tengo que hacer la prueba del esfuerzo. Es que la montaña es salud. Pues sí, también, también lo es. Mi abuela porque era ciega, si no lo mismo se iba también. <laughs> y por cosas como esas es que la experimentación y la investigación animal es buena. Pues sí, la verdad es que sí. Estas cosas son súper, súper importantes de mantener y de cuidar. Pero sobre todo el, el que al final eh, no se está haciendo por hacer. O sea, se ha hecho primero en tejidos, después se ha hecho ya en ratones. Y bueno, pues a lo mejor ahora dentro de un tiempo lo vemos en humanos y podemos encontrar mejores soluciones. Yo a mí me parece muy importante. Eh, hay otra noticia que encontré también, ¿vale? Que es del 7 de febrero, que es que habían identificado los rasgos que modulaban la expresión génica en cada tejido. ¿Esto traducido qué quiere decir? Básicamente que eh, lo que estamos hablando siempre de los genes, los rasgos genéticos que están ahí, todos esos genes tan importantes, y eh, otro conjunto de. Eh, de herramientas que tiene nuestro, nuestro sistema genético, nuestro genoma, para poder eh, modular qué se expresa y qué no, que tengamos la enfermedad de la esclerosis múltiple o no, eh, es súper importante. Y ahora han identificado los rasgos que modulan eso, ¿vale? Los, los que se encargan de mover los hilos eh, en cada uno de los tejidos del cuerpo humano. Entonces. Descubiertas las nuevas relaciones entre los genes y las enfermedades, tras analizar precisamente la parte de los transcriptomas, que es realmente la parte del ADN que va a pasar a formar proteínas y por tanto a expresarse, ¿vale? o que incluso se expresa, eh, aunque sea en forma de ARN mensajeros que son pequeñitos, muy pequeñitos, los micro, los nano, etc que son precisamente los que se encargan de modular luego el comportamiento de todo lo demás, de proteínas, etc., pues evidentemente eh, este estudio ha llegado a eh, conocer no solo el tejido, la edad, teniendo en cuenta también el sexo o la ascendencia, incluso el índice de masa corporal, nos ha permitido ver nada más y nada menos que 22.967 genes de 46 tejidos pertenecientes a 781 personas que se han analizado exhaustivamente por investigadores del grupo de transcriptómica y genómica de Barcelona Supercomputing eh, Center, vale, que es eh, un lugar donde se ha comparado las variaciones en la expresión según estos valores, no, según la edad, el sexo, el índice de masa corporal y eh, la ascendencia. En esta investigación eh, publicada en Cell Genomics eh, se destaca porque se han empleado sobre todo expresión de eh, un genotipo y un tejido, eh, vale, o sea, la expresión de qué hay en este tejido genéticamente hablando, vale, y que permite relacionar sobre todo esa expresión de los genes con la historia de los tejidos y por supuesto con las enfermedades que se puedan desarrollar en los mismos. El primer parámetro que han estudiado los investigadores ha sido que los genes que se expresan de forma diferente en cada tejido de las personas que se han analizado técnicamente son conocidos como los genes diferencialmente expresados, o llamados también los DEGs. Porque se vieron que el 90% de estos genes que se expresan de manera significativa, ¿vale? importante que tienen una repercusión entre uno y cinco tejidos y según la edad, por ejemplo las arterias eh, es el tejido que se encuentra más afectado, lo que hemos dicho justo ahora, no hace un momento en la anterior noticia. Entonces hay unos patrones que son generales de envejecimiento como hemos comentado antes y que están en todos los tejidos, pero sobre todo la diferencia entre sexos, la diferencia entre eh, pieles o tipos de, de climas donde vivamos incluso, puede ser que esté eh, cambiando un poco la variación de esa expresión. Entonces, es cierto que a través de esos pequeños cambios hormonales y de dónde estamos, se vio sobre todo, por ejemplo, en el caso de los distintos sexos, que hay genes no activos o inactivos cuando se es mujer y que proceden eh, solo del cromosoma I. Entonces eso, evidentemente, y como ya lo sabíamos de antes, Puede afectar a que tú tengas unas enfermedades u otras, o que solo seas portador de ellas. Siguiendo, por tanto, con la idea de estudiar la expresión de estos genes, los investigadores lo que hicieron fue el número total del splicing alternativo, ¿vale? Lo que sería el splicing alternativo es el mecanismo por el que se obtienen eh, los diferentes tipos de productos que podría dar un gen. O sea, ¿qué puede hacer este gen? Pues hacemos el splicing, ver qué ocurriría. Y vemos también un poco así eh, toda la diversidad que tenemos para crear con el material genético que puede llegar a ocurrir. Entonces es curioso que cuando te pones a mirar esto, se ve que se hicieron muchísimos eh, procesos y muchísimos, eh, muchísimas hipótesis, digamos, o, o observar empíricamente qué pasaba en ese splicing, qué pasaba cuando tú pones aquí el gen, qué ocurre. ¿Qué pasa? Entonces se vieron que, que, bueno, que pasaban distintas cosas en los distintos tipos de tejidos. De hecho, hay un concepto también que es el exon Skyping, que es el más abundante: es el exon, ¿vale? es la parte de un gen, es cuando un gen se puede transcribir. Esos son los genes que realmente tienen efecto, que se ven eh, provocando cosas en las células. Sin embargo, eh, luego hay otro concepto importante que es el intrón. El intrón es esa parte del genoma que no se suele transcribir, pero que está regulando muchos procesos dentro del ADN y para que todo esté en orden. Incluso muchas veces los intrones se ha visto que están conservados en muchas células y muchos tejidos, precisamente pues eso, para regular, ¿vale? Para modular lo que se expresa y lo que no. Entonces, según la enfermedad y el tejido se ve que hay un método prioritario de, de este tipo de de, sí, de intrones, de, de secuencias de, geno, de genes, vale, genes enteramente y partes del genoma que se dedican a regular qué se expresa y qué no. Entonces, ¿qué ocurre? que la investigación eh, y la la ascendencia es eh, el que en mayor grado explica las diferencias de la cantidad y el tipo de splicing, seguido sobre todo de la edad y en tejidos como la piel, además con, por ejemplo, con la conservación del, de este tipo de, de, de expresión, de este splicing, esta, esta estructura, pues se ven un poco qué puede pasar. Y cuando se ve, se ven también, pues eso, las distintas maneras que podemos metabolizar o podemos llegar a desarrollar una enfermedad. Por ejemplo, y te explican un ejemplo que casi todo el mundo conoce, que es la variación que se produce a nivel de la expresión de los genes o transcriptómica en la diabetes. Con el fin de explicar eh, un caso muy concreto, los investigadores deciden hacerlo con el tema de los tejidos, eh, concretamente con la diabetes tipo 1 y tipo 2. Entre todos los tejidos, tan solo tuvieron resultados significativos e importantes en la expresión en el nervio tibial. Y es que resulta que el tejido afectado clínicamente en ambos tipos de diabetes es, consecuentemente, el típico cuadro clínico de pacientes diabéticos, que es la desregulación de un nervio ciático, que se da en el 50% de los casos, ¿vale? Y es que los investigadores se han encontrado que se produce, que en este tejido, que se afecta en diabetes tipo 1 y tipo 2, tiene relación con la gravedad de la enfermedad. Entonces, eh, por lo que se han pasado a estudiar muchos genes concretos a partir de esto con la vinculación de la diabetes y el funcionamiento del nervio tibial como los que se sospechaba que tienen en interacciones comunes y que pueden llegar a explicar el por qué aparecen en las dos eh, tipos de diabetes el nervio tibial es un nervio que baja vale que no lo he explicado perdonarme el nervio tibial es un nervio que baja desde el cerebro ¿vale? y la idea es que baja hasta la tibia. Una de las cosas que ocurre a veces en la diabetes tipo 1 y tipo 2, y es algo relativamente frecuente, es que aparezcan lo que se llaman neuropatías diabéticas. Las neuropatías diabéticas son a veces dolores inexplicables que suelen surgir así de la nada, eh, que pueden ser como calambres, como que se te duerme la pierna, ¿vale? Eh, y esto ocurre porque los nervios y los vasos más finos y más delgados eh, muchas veces se ven afectados por el tema de las desregulaciones de, de la diabetes propiamente, de que tengas un exceso de azúcar o un defecto de azúcar. Las neuropatías son esos daños que se van dando con el paso del tiempo por la enfermedad. Inevitablemente eh, que yo tenga que estar un día en 200, no sé cuántos, de azúcar, ¿vale? Tienes un azúcar, imaginaos muy alta, muy alta, muy alta, muy alta, muy alta. Eso al cuerpo no le viene bien. Porque de pronto todo el azúcar que hay en sangre, las células no lo quieren porque tienen exceso. Y no lo quieren. Pero es que en la sangre está acumulada. Entonces, ¿qué pasa? Que va por todo el cuerpo. No va a ir a ningún sitio porque todas las células tienen suficiente. Tampoco lo podemos almacenar en el hígado porque ya también está saturado. Entonces, ¿qué hacemos con todo ese azúcar? Lo cogemos y lo solemos llevar hacia los riñones. Los riñones no suelen estar dispuestos a perder glucosa, porque la glucosa siempre es buena. Pero eso al final acaba forzando el sistema una y otra vez a unos niveles fuera de lo habitual, y por tanto, con el tiempo se dañan los nervios más periféricos, ¿vale? más alejados del sistema nervioso central, ¿vale? del cerebro, de la médula espinal. Esos nervios se van dañando y entonces provocan este tipo de cosas. Me he dado cuenta que no se había puesto el contexto como tal, ¿vale? Entonces, bueno, prueba de ello son dos genes, que son el SIN SINDIG1, ya conocido hasta la fecha, se sabía que tenía algo que ver, pero bueno, ahí está, y el ARHGEF16, que es el que previamente únicamente se conocía la implicación en la diabetes, pero no con las neuropatías. Se sabía que estaba ahí, que tenía sus cosas con la diabetes, pero ¡ah, amigo. Amigo, que ahí también parece ser que tiene algo que ver con las neuropatías y que haya gente que quizás las tenga más graves o más severas y otros menos. Entonces, eh, como os digo, todo este estudio todavía queda mucho por analizar según han dicho y quieren también seguirlo continuando porque les parece sumamente interesante el poder llegar a conocer todo esto. O sea, es muy, muy heavy, pero se ha publicado ahora, muy recientemente, muy recientemente, eh, finales de 2000. 22 fue cuando lo comentaron o lo publicaron, mejor dicho. Eh, a ver, os leo que los tinte que ha, ha estado escribiendo y no he leído, perdóname. Si la gente se mete con los experimentos, pues, claro, con la gente que experimenta, sí, con los experimentadores, porque dicen que maltratan a los animales y yo cuando llego al trabajo, los ratones, las ratitas y tal, y los... Los cerditos, sí. Eh, me comen a veces con super porque son súper felices. Los conejos no son unos rancios. Nano, no, es menos que micro. Sí, nano es menos que micro, es más pequeño todavía. Eh, las neuronas Wakanda Forever, ya disponible en Disney. <laughs> Pero bueno, está promoción de pronto, Agua Forever, a mí eh, se me dormían las piernas cuando iba a la uni y me decían que era falta de azúcar. Y entonces tomaba azúcar y se me dormían más y me dormía yo también. Claro, porque el exceso de azúcar tampoco es bueno. Tampoco es bueno. No, pero, por ejemplo, es normal que se nos duerman las piernas a los estudiantes o a las personas que trabajamos mucho tiempo sentadas. Eh, yo me considero de ese sector eh, qué pasa que se <laughs> se ha cortado sí totalmente eh, eh, la cosa es que efectivamente cuando tú cuando tú te pasas muchas horas sentado es mucho más normal también que sufras Efectivamente, ese proceso que llaman el que se te duerman las piernas, ¿no? Los nervios se tiran tantas horas en esa postura y los músculos que luego a veces es como, ostras, espérate, espérate que me cuesta hasta levantarme. <laughs> Pero es normal, eso es más o menos normal. Cuando tú pesas muchas horas sentado es lo habitual, por eso recomiendan levantarte cada cierto tiempo y demás. Pero bueno, a veces ya sabemos que no es viable. Pero sí, sí, es, es ciertamente así. Pero los diabéticos es justo por eso, por la descompensación de azúcar, eh, se van dañando poco a poco los nervios y los vasos sanguíneos y esos daños ya se quedan ahí. Entonces, mmm, por eso las neuropatías son, son uno de los grandes efectos secundarios que tienes como desgaste de la enfermedad. Eh, cuando eres más mayor también, como tienes menos capacidad de regeneración, según vas haciéndote más mayor es peor. Entonces, por eso también es muy importante la terapia génica que rejuvenece, porque a lo mejor, oye, quién sabe, también ayuda a este tipo de cosas. Claro, eso es. Claro, claro. Ahora sufro de lumbalgia. Totalmente, claro, es que ahora si estás trabajando en una granja, entonces es mucho más complicado, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, oye, es que todos esos trabajos llevan su. su mmm, su hándicap, su punto negativo. El análisis eh, de todas formas que han hecho a mí me parece súper interesante y creo que al final es súper aplicable. Sí, hay daños que por desgracia no son. A ver, en general, los vasos sanguíneos y los nervios siempre se pueden volver un poco a desarrollar, pero el desarrollo es muy lento. Entonces, es complicado. Es complicado. Pero bueno, están en ello. Poquito a poco. El. Siguiente tema, o la siguiente noticia que os quería contar, que también vuelven a hablar un poco de la diabetes, pero es porque es bastante interesante, y es que han hecho análisis epigenéticos para predecir el riesgo a desarrollar otro problema que también surge en los diabéticos, que es la nefropatía en pacientes diabéticos. ¿Qué es la nefropatía? Contextualizo. Bueno, no lo contextualizo porque si no me equivoco lo explican en la noticia, pero si veo que no lo explican, creo que sí lo hacían, ¿vale? Os lo, os lo cuento paso a paso para que lo entendáis mejor. Un equipo de investigadores de la Universidad de Monas ha identificado nuevos marcadores ¿vale? epigenéticos. Recordar que la epigenética es la parte de la genética que se ha visto que eh, está influenciada por todo el medio ambiente. vale, Por lo que comes, por cómo vives, dónde vives. Ay, hay mucha contaminación, hay poca, etc. Entonces, predicen el desarrollo de una enfermedad renal, estos factores epigenéticos, ¿vale? Una enfermedad en los riñones, en las personas con diabetes, precisamente por lo que os acabo de comentar hace un minuto. Yo tengo exceso de azúcar, el riñón no quiere perder azúcar, porque la naturaleza del riñón no es a perder azúcar. Pero además tiene una tasa muy alta para no perder azúcar. La tasa tan alta que tiene el riñón para soportar antes de dejar que salga azúcar de nuestro cuerpo es de 300 miligramos por decilitro. Eso para que os hagáis una idea es, mmm, creo que para la comparativa correcta era, si no recuerdo mal, como una cucharada grande de azúcar puro. De azúcar puro. ¿Vale? Una gran cucharada de la sopa. Eso es lo que el cuerpo dice. Esto se tiene que quedar como mínimo. Pero todos sabemos que una cucharada así es súper potente. O sea, tiene, es mucho azúcar en el fondo. Entonces, el, el cuerpo aguanta una cantidad de azúcar muy elevada. Muchísimo. Antes de decidir que el riñón puede eliminar el azúcar. Porque, claro, el cuerpo lo que piensa es... Vamos a ver. El cerebro consume el 20% de todo el azúcar que entra en, en nuestro cuerpo. De toda nuestra dieta, el 20% del azúcar se va al cerebro. Si tenemos en cuenta eso, es lógico que el cerebro haya diseñado y el propio organismo haya diseñado mecanismos para no perder el azúcar de manera rápida y sencilla, sino al contrario, almacenarla en el hígado, eh, que los riñones no la estén desperdiciando, etcétera. Entonces, como el cuerpo está diseñado para estas cosas, pero luego aparecen las enfermedades y son otra historia diferente, se publicó el 12 de enero en la revista The Journal of Clinical Investigation que podrían ayudar a prevenir todos estos estudios el desarrollo de problemas renales y graves, sobre todo en personas con diabetes. Entonces, ya hemos dicho muchas veces que la diabetes mellitus es eh, a menudo conocida simplemente como diabetes, de hecho que es un trastorno metabólico que afecta a muchísimas personas, de hecho se estima que a más de 500 millones de adultos en todo el mundo, ¿vale? Y los síntomas pues son eso, el volumen de orina, ¿vale? Porque normalmente la gente lo que hace es ir mucho al baño, y a esto se le llama clínicamente poliuria, pero básicamente es que vas mucho al baño, que tienes muchas ganas de comer, porque como tu cuerpo no tiene la sensación de estar consumiendo azúcar, porque la insulina no le ayuda, al azúcar que tú comes a pasar a las células, porque es la llave que abre esas puertas, como no lo consigue, tu cuerpo, cuando tú no tienes tratamiento, lo normal es que tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, y tienes mucha sed, porque a su vez, igual que tú no dejas de comer porque tú sientes que no te está llegando el azúcar al cuerpo, resulta que no te está llegando azúcar al cuerpo porque estás sobresaturado de azúcar. Tu sistema sanguíneo está... A tope de azúcar, o sea, está sobre -debordado. Pero a su vez, tener tan alto el nivel de azúcar hace que tengas mucha sed. Porque tú necesitas agua para romper las moléculas de glucosa una y otra vez, para poder conseguir algo de energía. Pero como tú ya estás en un nivel muy alto, esto es como si tuvieras, no sé qué ejemplo, poneros. Es como si tú tienes, por ejemplo, una botella, vea, bueno, una botella. Tú tienes una botella. Y la tenemos llena de azúcar. ¿Qué pasa si yo cojo y le echo más azúcar y más azúcar y más azúcar y más azúcar? Se va a salir, se va a desbordar. Pero claro, el cuerpo tiene sus mecanismos para que no se desborde mucho. Entonces, ¿por dónde se desborda normalmente el azúcar de un diabético cuando no está tratado, por ejemplo? Pues eh, se suele perder principalmente por la orina. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el riñón, que en su sistema operativo, como un ordenador, tiene implícito que él no puede perderlo, no puede hacer que eso salga, y tiene una tasa muy elevada de azúcar necesario en sangre para poder empezar a dejar que se vaya azúcar en la orina, pues esto provoca en muchos casos que haya daños a nivel renal muy graves. Entre otras cosas, la nefropatía diabética, que es una cosa que surge también como un efecto secundario y es una enfermedad que en realidad afecta principalmente a la función de los riñones o renal y que puede derivar en una insuficiencia renal que ya nos llevaría a eh, daños irreparables que eh, pueden acabar en diálisis vale este proceso médico pues para intentar que no se te queden eh, restos malos porque al final a fin de cuentas los riñones son los grandes eliminadores de nuestro cuerpo son para eliminar la porquería Así que en el nuevo estudio de estos investigadores de Monash han identificado unos marcadores o biomarcadores epigenéticos del desarrollo de esta nefropatía diabética. ¿Qué pasa a nivel epigenético? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué podemos a lo mejor cambiar para que esto no pase, para que esos genes no se expresen y no tengas nefropatía diabética? Bueno, pues según parece eh, estos eh, marcadores sobre todo se han encontrado y detectado para los que para los individuos que tienen diabetes tipo 1 sus descubrimientos podrían ser sobre todo de mucha utilidad como os digo para predecir y demás y para poder prevenir y cuidar pero eh, los niveles bajos de metilación en ciertas zonas del genoma vale la metilación es un proceso en el cual el genoma como está metilado está como Retenido, como si le hubiésemos puesto unas cadenas, no se puede expresar. Entonces, cuando se asocia este preciso, de, este preciso momento de los niveles bajos de metilación, es decir, si yo no tengo el genoma atado como yo quiero, ¿qué pasa? Que se expresan genes que no quiero. Y eso está asociado a un mayor riesgo de desarrollar las nefropatías diabéticas eh, y de los pacientes típicamente diabéticos. En el trabajo, en principio, los autores eh, analizaron esta metilación del genoma, ¿vale? Vieron a ver qué pasaba, y vieron que eh, se detectaron, ¿no? Mejor dicho, estos eh, biomarcadores, concretamente porque son con niveles muy bajos de metilación, es decir, la, la, las cadenas que suelen ser los, los grupos metilo en el genoma, ¿vale? Para que estos genes no se expresen y se queden ahí. Pues resulta que no estaban tan... Eh, claro, si tienes niveles muy bajos, significa que hay menos cadenas. Y si hay menos cadenas, hay más liberación. Y si hay más liberación, significa que hay más expresión de los genes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que se unen los factores reguladores que son el CTCF y el POL2B. Estos están relacionados sobre todo con un mayor riesgo de desarrollar las nefropatías de, de, de pacientes con diabetes. Esto es la primera parte del estudio. La segunda intentaron estudiar la influencia de esos niveles bajos de metilación, ¿vale? ¿Qué pasaba en la expresión de los diferentes genes, ¿vale? Ver qué pasa en cada uno de los genes. Y entonces el equipo lo que observó es que la baja metilación en estas regiones está relacionada con muchos cambios de expresión en los genes tales como MTOR, RPTOR, s 2 TXNRD1, LCAT, SMPD3 y COL1A2. ¿Y quiénes son todos estos? Pues todos estos resulta que son genes que están relacionados con toda la vía, con toda la parte de señalización a nivel celular, que es como una cadena, como si tú tuvieras, por ejemplo, imaginaos una cadena en la que eh, todos vamos a ir haciendo una gran muñeca rusa. Y lo tenemos que hacer entre muchos. Pues serían estos siete. Imaginaos a estos siete diciendo, venga, yo cojo la chiquitita, te la paso a ti. Y el otro coge, ¡pum! Y la otra un poco más grande, y la otra un poco más grande, y la otra un poco más grande. Y cuando llega el último, él tiene la muñeca rusa grande. Bonita, guay. La que tú quieres poner en tu casa. Pues resulta que como estos genes están implicados en esa estructura, en esa vía de vamos a hacer que la insulina actúe y haga lo, todo lo que tiene que hacer, muy bien. Pero es que además también están implicados en el metabolismo de los lípidos, que son las grasas, y en el desarrollo incluso de fibrosis o en factores que están involucrados en daños para el riñón. Así que claro, están implicados en un montón de cosas. Una prueba más estable y menos invasiva al fin y al cabo es que, como explican los propios autores, saber los puntos donde el ADN no está tan encadenado como debiera y, pum, se expresan genes que no queremos que se expresen porque suponen una nefropatía diabética, esto ayuda muchísimo. No solamente a los análisis actuales para intentar llegar a métodos menos invasivos, por ejemplo, las biopsias renales, que son muy difíciles de obtener y costosas y tal, si con solamente nuestro genoma podemos saberlo, es un gran avance. Pero es que además puede tener eh, o puede estar fácilmente disponible y utilizarse, sobre todo, también para otras cosas como pueden ser medir otros índices biológicos en otras patologías. Y aunque sí que es cierto que todavía se desconocen parcialmente los mecanismos biológicos que eh, permiten que haya esta metilación o no, en concreto en esta patología, sí que evidentemente irlo descifrando, irlo descubriendo, investigar y llegar a ello nos permitirá probablemente tener una mejor calidad de vida... Uy, me he desenganchado esto. Eh, una mejor calidad de vida a las personas diabéticas e incluso, pues eso, conocer más de la nefropatía eh, o daños incluso eh, para, para las personas en el, en el riñón. Así que es bastante importante, no es nada despreciable. Eh, voy a mirar un segundo. Vale, sí, seguimos sin microcortes. Ok. Y ahora y así, la última noticia que os leo hoy es eh, una noticia que es porque consiguen... Eh, acelerar y retrasar el envejecimiento en los ratones a través de la manipulación del epigenoma. Esto está un poco relacionado con lo primero que os contaba, ¿vale? Pero esta investigación eh, se ha hecho en la Universidad de Harvard y muestra un reciente artículo, de hecho, en la revista Cell, que parece ser que la pérdida de la regulación de estos genes que os digo yo, que son epigenéticos, que dependen mucho del ambiente, de tu dieta, de tu vida y de tu día a día, parece ser que toda esa regulación contribuye directamente al envejecimiento y su restauración puede revertir algunos signos del deterioro asociado a la edad. Entre otras cosas, pues parece ser que todos estos factores de la epigenética, que está ahora en pleno auge, eh, y el reciente estudio dado por David eh, Sinclair, profesor de, la gen de genética de la Universidad de Harvard, Muestra que la remodelación de la cromatina, ¿vale? La remodelación me refiero a esa modificación del ADN, ¿vale? Esa reestructuración que tenemos que hacer para que el genoma eh, llegue a dar proteínas, que esto lo podéis ver mucho más lento y yo creo que mejor explicado en mis vídeos de YouTube, ¿vale? Pero bueno, a efectos prácticos es la idea. Eh, sí que la, la restauración de la organización de los genes, concretamente de la parte más epigenética, toda aquella que va a regular eh, y que se puede regular por nuestros hábitos de vida, pues esperamos que estos resultados eh, sean una habilidad para controlar el envejecimiento. Porque claro, la alteración de la regulación epigenética o el control de la misma se considera como una de las marcas moleculares del envejecimiento, ¿vale? Y es una de las cosas que obsesiona ahora mucho. ¿Por qué? Porque cuanto más... Eh, podamos retrasar el envejecimiento, también retrasamos evidentemente todas las cosas malas que vienen con el mismo, entre otras, por ejemplo, eh, pues evidentemente daños en los riñones, en el corazón, etc. De hecho, lo que se hizo en este estudio es que un modelo de ratón para investigar esa epigenética y el envejecimiento es lo que utilizó David Sinclair que se planteó esa alteración epigenética del, del ADN, de la cromatina, inducida por la actividad de mecanismos de reparación del ADN, porque ya sabéis que el ADN siempre busca repararse. Y es una causa primaria de envejecimiento, irónicamente, el que nosotros intentemos arreglar todo el ADN. O que tengamos este tipo de mecanismos. Pero, sobre todo para comprobar su hipótesis, lo que hizo fue cambios epigenéticos específicos, ¿vale? Eh, dijo, en estos puntos concretos que yo sé, puedo tocar, puedo no provocar grandes daños y puedo ver qué ocurre. Los investigadores podían así reproducir los daños ¿no? que ocurren de manera natural en las células y determinar sobre todo la reparación de esos puntos de rotura, ¿vale? Es como observar y ver cómo se puede arreglar. Y entonces lo que vieron fue que eh, con el tiempo los eh, primeros ratones, ¿vale? los que empezaban a, a tener alteraciones epigenéticas eh, provocadas por ellos, se veía que tenían eh, signos de envejecimiento tanto a nivel molecular, fisiológico y del cerebro. ¿vale? Que por eso esto es muy importante, porque al final esto se puede luego aplicar también a las enfermedades neurodegenerativas, que también van muy asociadas con el envejecimiento. Entonces, bueno, estuvo estudiando y vio que había tres genes activos que inducen eh, que una célula madre, ¿vale? Una célula que todavía no está diferenciada, una célula ahí que tiene todo el poder, ¿vale? Como cuando somos embriones, que todas son así, pues pone en marcha un programa epigenético que puede llevar a las células a restaurar muchas de esas condiciones y volver a ser, digamos, células jóvenes. Estos genes son el OCT4. ¿Vale? El SOX-2 y el KLF-4. Pero claro, tras el tratamiento de los órganos y los tejidos de los ratones, ¿vale? Eh, con una funcionalidad perdida porque ya son viejos y tal, se indicaba que las células tenían la capacidad de reiniciarse a nivel epigenético. O sea, si tocábamos estos genes lo podíamos conseguir. Pero claro, la manipulación de esta parte... Aunque se pueda acelerar en teoría o retrasar el envejecimiento, la posibilidad de rejuvenecer células y tejidos podría contribuir en parte a no solo retrasar el envejecimiento, sino a prevenir algunas enfermedades, según explicaba el investigador. Pero evidentemente, aunque tiene mucho potencial terapéutico, todavía estamos muy lejos de conseguirlo, porque esto es, para que lo entendáis de alguna manera, eh, cuando tú tocas el genoma, es una estructura muy larga y muy compleja si yo toco en este punto todavía a día de hoy no se sabe si cuando yo toco en un punto mejor dicho si yo toco aquí es posible que luego todo lo demás cambie de alguna manera entonces no somos dios no sabemos qué estamos tocando dios tampoco lo sabía yo creo en el fondo, pero Quiero decir, esto es un poco más el método científico. A base de investigar, a base de tiempo, investigaciones y ensayo y error, y utilizando el método científico, descubriremos más. Pero, pero, no podemos saberlo todo. Es inviable conocerlo todo. O sea, es muy difícil, por no decir imposible directamente. Pero progresivamente, pues probablemente sí si lleguemos a averiguar. Cómo poder retrasar el envejecimiento o cómo poder evitar que se envejezcan determinados tejidos y tal, y a lo mejor evitar progresivamente las enfermedades, eh, por ejemplo, enfermedades, eh, pues eso, pues como las que ocurren, por desgracia, con la neurodegeneración, ¿no? Eh, pero bueno, a efectos prácticos, en principio. Eh, ya os digo yo que está un poco, está un poco complicado. Está un poco complicado. Eh, porque no. O sea, para mí, eh, personalmente, no deja de ser algo que si te lo paras y lo piensas, eh, tiene muchísimas implicaciones, muchísimos efectos y es complejo. A mí me parece complejo, la verdad, eh, de poder encontrarlo. No digo que sea imposible, digo que es complejo. Porque cada vez que tocas en un punto eh, no sabes realmente todas las implicaciones que tiene en otros puntos del cuerpo. Y además, también, esto ya lo hemos dicho más de una vez, no es lo mismo hacerlo en un ratón, eh, que luego extrapolarlo a nosotros. ¿Vale? Luego hacerlo en nuestro cuerpo muchas veces no sale. Entonces, bueno, todavía queda muchísimo camino, pero muchísimo. Os he compartido ya las noticias ahora mismo de genotipia, ¿vale? Para que las cotilléis, están en el Discord, en el canal de noticias de la ciencia, ¿vale? O sea, noticias de ciencia, perdón. Eh, y es pues bueno, para que disfrutéis un poquito de noticias y de, de ciencia, todo lo posible. Es verdad que soy consciente que no os he compartido mmm, muchas noticias, a lo mejor, o me faltan. Pero la verdad es que no se podía. no se podían poner más. O sea, para que el directo no durara mil horas. Y pues sobre todo, porque mi objetivo hoy no era tanto leer solo noticias o ponerme a jugar con cierto Singularity, que nos hemos liado una hora. Pero bueno, bien, está siendo un directo, yo creo, variado, que también es importante. Y hoy, eh, sobre todo, mi objetivo. Eh, en este mes de febrero. Era aprovechar porque hoy, como hemos dicho al principio del directo, hoy es el día de la mujer y la niña en la ciencia. Así que enhorabuena y felicidades a todas aquellas mujeres que queréis estudiar ciencia, a todas las niñas que queréis estudiar ciencia muy bien, y a, también, por supuesto, a todas las mujeres que os dedicáis a la ciencia, eh, y a todas las que se han dedicado antes de nosotras, que han ido abriendo el camino. Y principalmente para eso es este día, un poco para homenajear y tal, porque ciertamente falta mucha cultura sobre la ciencia desde el punto de vista de las mujeres haciendo ciencia. Eh, normalmente tú si preguntas a alguien que te diga científicos masculinos es muy típico, pero científicas femeninas cuesta más. Entonces, bueno, yo por eso, de hecho ya lo habéis visto muchas veces, yo en los cuatro años casi que ya llevo haciendo divulgación me he molestado y me he interesado mucho, por supuesto, por científicos, muchísimos, son extraordinarios, son geniales, nos han ayudado a avanzar, eh, pero las mujeres a veces también se han quedado en un segundo plano eh, por cuestiones históricas, lógicas y, y del contexto vivido en cada momento. Pero ciertamente es una pena que eh, no se las haya dado a veces el reconocimiento oportuno. Entonces, eh, dadas las circunstancias y dado todo, evidentemente lo que eh, se intenta hacer con este día, con el 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es dar esa visibilidad a las mujeres, intentar hacer conciencia y dar cultura general a todo el mundo. Yo creo que esto es útil para todo el mundo pero también, sobre todo para las niñas, que es verdad que muchas veces, insisto, es muy fácil oír de 10 a 15 nombres de científicos masculinos, pero cuando tú le preguntas a alguien por científicas, ¿no? Pues cuesta más encontrarlo. Entonces es bueno tener referentes porque siempre viene bien. Yo, por ejemplo, no tuve muchos referentes, pero me he dedicado a ciencia, así que tampoco creo que sea esencial para la vida, también os digo. Pero yo sí que soy de las que creo que eh, hay un dicho aquí en España que dice al César lo que es del César, eh, que es básicamente un poco, viene de la época romana, pero es básicamente, o lo que viene a decir es un poco la idea de hay que darle reconocimiento a cada uno por lo que tiene. Entonces, igual que yo os leí aquí la biografía de Maggie Coughy, porque hay que darle la importancia que se merece a una mujer que ha ganado dos premios Nobel y que es la única, o sea, chapó por ella, es una tía increíble, o mejor dicho, fue una mujer increíble y una científica extraordinaria, y luego, de hecho, ella ha inculcado y ha sido un ejemplo para que una de sus hijas se dedicara a ciencia, por algo será. Evidentemente, esto no quiere decir que, eh, que no... O sea, yo creo que hay que tener en cuenta, insisto, siempre el contexto. El otro día yo estaba en una charla a la que fui de cuando un fractur eh, con un historiador, bueno, es físico, pero ha estudiado historia y se ha molestado en hacer una asignatura que se llama historia de la física. Y él contaba y ha hecho libros de divulgación y demás. Eh, hablaba, pues, un poco del personaje de Einstein. Y decía, claro, a ver, Einstein para su época era un poco machista. Pero claro, es que en la época de Einstein, pues, a ver, lo que hay. Él mismo dijo, por lo visto, que Marie Curie no era una mujer. Y le dijeron, ¿cómo que no es una mujer? Dice, no. O sea, es mujer por fuera, pero el cerebro no es de mujer. El cerebro es de hombre. Claro, pero a ver, estamos hablando del siglo. 19. Es que estamos hablando de una época, siglos muy pasados, muy muy pasados. Estamos hablando de una época muy diferente a la actual que vivimos hoy. Entonces, bueno, Darwin, o sea, Darwin, perdón, Einstein era machista, pero era machista porque igual que toda su sociedad, tampoco le pongamos de pronto unos grilletes si es un criminal y tal, no, no tiene sentido. Pero ahí está la historia de Einstein, evidentemente está ahí. Una de las cosas que contaba el historiador era que ahora recientemente ha habido mucho debate con si la primera mujer de Einstein eh, tuvo implicación en todo el tema de la eh, teoría de la relatividad. Y entonces él decía, a ver, yo creo que si Einstein fuera tonto, alguien se hubiese dado cuenta. Si Einstein no fuera bueno, no hubiese estado haciendo ciencia toda su vida. ¿Que su mujer haya influenciado o no en la teoría de la relatividad? Pues seguramente. Seguramente tuvo implicación y tal, porque además ella era una matemática muy buena. Seguro que le ayudó y le aportó algo. Claro que sí. Claro que sí. Es casi seguro que sí. Pero. No tenemos pruebas todavía ni tampoco podemos de pronto criminalizar. La idea de este tipo de días para mí no es criminalizar a los hombres. Los hombres en ciencia habéis hecho un avance impresionante. Yo os aplaudo entera y... Vamos, me puedo quitar las manos de aplaudiros todo el tiempo, porque es impresionante. Pero eh, creo que también eh, nos hace más falta, de verdad, a todos, a mí la primera. Más falta de cultura científica de conocer a científicas. Porque, insisto, científicos conocemos mucho, científicas no tanto. Que esto me sirve de excusa y así puedo contaros cosas de científicas, pues mejor que mejor. Y por eso hoy, precisamente por el día que es, por las circunstancias que son, quiero contaros cosas de científicas que he descubierto. He buscado a seis que no tenía detectadas hasta ahora. Y otras cuatro que os voy a poner por redes sociales la primera ya la tenéis ya la puse el otro día y me quedan otras tres por desarrollar más adelante porque este mes yo lo dedico mucho a la mujer en la ciencia precisamente por esto un poco me sirve como excusa ¿eh? en realidad luego yo sabéis que a lo largo de todo A una persona que está investigando nada más y nada menos que con células eh, y está trabajando en un centro de investigación. Ella es amiga mía y eh, va a venir al final, no hoy evidentemente porque no está aquí, eh, pero va a venir en principio el próximo sábado. El próximo sábado, ¿vale? Ya os diré la hora y todo súper exacto. Pero el próximo sábado, en principio, ella viene aquí a hacer un directo conmigo. Va a ser un directo especial, con invitada especial y tal, para hablaros de ciencia. ¿Vale? Y hablaremos de dos mujeres científicas y ella os contará todo. Perfecto, Chanchi, que te lo pases muy bien. Pásatelo genial. Eh, la idea es que eso que ella va a estar aquí, os va a contar cositas de ciencia de su investigación y tal probablemente estaremos en debate yo me encantaría que interactuarais muchísimo que preguntéis lo que queráis tanto a ella como a mí, va a ser un ya chat y muy guay seguramente hombre por supuesto tú estarás invitado algún día Chan si no lo dudes eh, así que, pues eso, el plan es traerla a ella, ¿vale? Un poco por lo que os digo, porque este mes lo quiero dedicar un poco más a las mujeres, que no significa, no obstante, lo que os he dicho, los hombres, yo os amo igual, sois geniales y habéis hecho un montón por la ciencia, pero eh, aprovechando un poco las circunstancias, quiero aprovechar a hacer esto. Entonces, ese va a ser el próximo directo, ¿vale? Contaros dos científicas. Y tener una científica aquí in situ, que hace ciencia, no como yo, que al final me he dedicado a otras cosas en mi vida, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Eh, ella sí que ha estado trabajando en laboratorios, ha hecho cosas muy guays y yo creo que traerla aquí va a ser fantástico. Vais a poder preguntarle cosas, nos vamos a reír muchísimo, eh, porque es una chica maravillosa y muy loca, muy divertida. Yo creo que va a ser un gran directo, de verdad os lo digo. Entonces me hace mucha ilusión porque además es amiga mía. Compartí con ella, de hecho, las oposiciones del Vir, etcétera, vale. Entonces bueno, ya disfrutaremos de ella la semana que viene. Esta semana de momento no. Eh, dicho todo esto, perdón, porque estoy haciendo la introducción muy larga y perdonarme que ya son muchas horas. Ya estoy hablando por, perdón. Sin más dilación, ahora ya sí. Perdonarme. Eh, os comparto la presentación. Voy a hacer esto más pequeño para que así podáis ver, creo, la pantalla un poquito más grande. Ahí. Vale. Hoy os voy a presentar... Trrr, aparte de todas esas noticias de hablar de Cell to Singularity, etc. Hoy hablamos de científicas. Sí, porque hoy es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y hay que conocer más científicas en vuestra vida para que así no solo digáis... Pues yo a Marie Curie", y ya. Porque no sabes más, pues no puede ser. Hoy te vas a ir de aquí con cuatro científicas más en tu mente que vas a conocer y así pues cuando conozcas a alguien, pues estará muy bien para que así le puedas decir algo. Además, que ahora se acerca San Valentín, tú quedas ahí con tu chica, ¿eh? Con un alguien o con un chico que igual es así que le interese la cosa de eh, la ciencia, pues tú llegas y le cuentas cosas curiosas, ¿eh? Y ya has legado ¡Has ah, ligado! Este es el camino, como dice nuestro queridísimo Mandaloriano. Entonces tú tienes que venir aquí y escucharme a mí, a ser posible con menos gritos, perdón, que me emociono. Eh, pero bueno, es muy positivo, yo creo, el, el poder hablar de estas cuatro grandes científicas que hoy os traigo. Eh, por presentaroslas, por si alguna la conocéis y decís, ay, me voy a ir ahora, que justo esta yo la conozco. Bueno, pues si queréis. Las cuatro grandes científicas son Amy Noether, Bárbara McIntosh, Dorothy Crawford y Catherine Johnson. Y vosotros diréis, ¿y quiénes son estas cuatro personas? Pues yo quitando a Bárbara McIntosh, que si sí la conocía, el resto no las conocía. No me escondo. Pero no, ya no va a pasar porque ya las vamos a conocer. Esta es nuestra queridísima Amy Noether. Amy Noether, que aquí la veis, es una mujer muy mona, muy guaspa. Fue una señora que nació en Alemania en los años ya pasados, de 1882, es decir, siglo XIX, ¿vale? Y murió por desgracia ya en el siglo XX, en 1935, en abril. Era una matemática alemana, como he dicho, porque nació en Alemania, y de ascendencia judía, especialista sobre todo en la teoría de, eh, la, de, los, de los números invariantes, ¿vale? Aquellos números que son un, invariantes, que no cambian, ¿vale? Y conocida sobre todo porque hizo grandes contribuciones de manera fundamental y con mucha importancia, tanto en el campo de la física teórica como del álgebra abstracta. Eh, considerada sobre todo por David Hilbert, por Albert Einstein también y otros muchos personajes del momento, como una mujer que eh, se la considera de hecho como la mujer más importante en la historia de las matemáticas porque revolucionó también una teoría bastante conocida por lo visto que es la teoría de los anillos, la teoría de los cuerpos y las formas y la de las k-álgebras, vale, fue muy importante a la hora de desarrollar el álgebra que a día de hoy utilizamos muchísimo. Así que en física sobre todo se habla también de un teorema de Noether, vale que lo que hace es explicar la conexión fundamental que existe entre la simetría en física y las leyes de la conservación, vale, de la conservación de la masa y tal. Entonces, a pesar de toda esta importancia, que yo es que de verdad os juro que no tenía ni idea hasta que no lo investigué, o sea que no os citáis mal, que yo tampoco lo sabía, pero a pesar de todo esto que os acabo de decir, seguramente pues eso yo, Amy 9, no sé quién es. ¿Quién es esa mujer? Bueno, pues no puede ser, no puede ser que no la conozcamos, por favor. Porque no la conocemos. Por lo que decíamos antes, en esta época, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las mujeres no estaban reconocidas y muchísimo menos en ciencia, ¿no? No estábamos reconocidas en cosas normales y vamos a estar reconocidas en ciencia. A ver, seamos un poco lógicos, no es viable. Pero. Lo malo es que a ella se le negó la posibilidad de un puesto digno en la universidad por el hecho de ser mujer, ¿vale? Aquí el machismo de la sociedad y de la época en ese momento. Por suerte ya no es así. Y Amy Noether nació, como os digo, en una familia judía y realmente su pasión por las mates le vino por su padre, que se llamaba Max Noether, y era descendiente de una familia de comerciantes al por mayor en Alemania. Y resulta que su padre, que era muy autodidacta, eh, pues bueno, le enseñó a la chica, e incluso, ojo, su padre fue, llegado, llegó a ser, mejor dicho, doctorado en la Universidad de Heidelberg, en el año 1868. Pues bueno, eh, fue profesor durante muchos años y él no vio mal enseñarle a sus hijas, ni muchísimo menos, eh, cómo utilizar las matemáticas. Entonces, Amy Noeder, que era la, la más mayor, vale, de cuatro hermanos pues entre otras cosas era miope como yo no veía de lejos y también hablaba eh, con, por lo visto, un poco de ceceo, eh, especialmente durante la infancia poco a poco se la fue enseñando, como a todas las mujeres de la época, las costumbres del hogar tienes que aprender a limpiar, a cocinar y tal y aprendió a tocar el piano pero, aunque ella estas cosas, bueno pues las hacía y tal y la gustaba bailar, que también la enseñaron eh, rodeada de tres hermanos, pues sí que es verdad que ella no obstante era una chica muy inteligente y muy capaz. Y es cierto que optó por acudir a... bueno, y sus padres también, ¿no? Claro, le, le dijeron, no, no, vete a un colegio y aprendes y tal. Pero eh, recibió incluso lo que sería el homólogo al título de bachillerato aquí en España, es pues cuando tienes 16, 17, 18 años aproximadamente, ¿vale? Y estudió eh, bastante, ¿vale? Ya era muy aplicada, las matemáticas la encantaban. Y estudió en la Universidad de Göttingen, ¿vale? Eh, asistiendo incluso como oyente a clases impartidas por un... una persona bastante reconocida en el mundillo de las mates, que es Carl Schwarzschild. No sé si lo he dicho bien, perdonadme, pero no, no soy yo muy buena leyendo los nombres, y también los eh, matemáticos como Hermann Minchowski Minkowski, Otto Brumendal, Felix Klein y David E. Hilbert. Y, asimismo, pudo matricularse poco tiempo después en la Universidad de Erlangen, donde impartía clases su padre. ¿Vale? Entonces, claro, esto ayuda. Donde está tu padre, tú ahí puedes entrar. Bajo la supervisión de Paul Gordon eh, perdón, de Paul Gordon, eh, escribió su propia tesis, o sea, llegó hasta incluso al nivel del doctorado. Aunque fue muy bien acogida en principio, describió eh, posteriormente eh, su tesis como una bazofia. O sea, aunque todo el mundo pensaba que era muy buena, ella no estaba muy de acuerdo. Y se había convertido de esta manera, ¿vale? Con este título de doctorado, en la segunda mujer alemana que obtenía un doctorado en matemáticas en una universidad alemana. O sea, era de las primeras, era una pionera esta mujer. Que la verdad es que es impresionante que no se la conozca más, o yo por lo menos no la conociera, es que me siento muy mal conmigo por no haberla conocido hasta este momento. Pero en 1908, de hecho, se asoció también con el Círculo Matemático de Palermo, y al año siguiente se llegó a afiliar incluso al Deutschen Mathematiker Verein que es la Asociación Alemana de Matemáticos, ¿vale? Perdonadme si leo mal el alemán, es que no lo sé, entonces no sé cómo se lee. Pero bueno, es la Asociación Alemana de Matemáticos, ¿vale? Y quien sepa alemán, pues que lo lea en alemán, por favor. Que lo sepa decir bien. Pues bien, nuestra querida Amy, aquí está ella, y estos son sus tres hermanos, ¿vale? Aquí están. Durante sus años, ¿vale? De, de estar ella estudiando y tal, impartió también clases en el, en el Instituto Matemático de la Universidad de Gerlanger entre 1908 y 1915, ¿vale? Cuando ya ya tenía... Eh, cierto conocimiento pero volvemos a hablar de bueno es normal en la época como podréis imaginaros ella no percibía dinero o sea no ganaba ni dinero dando clases ¿y por qué? pues porque era mujer y ya está y en aquella época una mujer no se la pagaba poder clases, en lo que hay, hijo mío ¿qué vamos a hacer? la vida era así de machista pero ocasionalmente a su padre, cuando se encontraba demasiado mal en casa, porque ya estaba mayor y no podía dar clase, pues ella daba las clases. Pero a su padre sí le pagaban y a ella, evidentemente, no. Aunque fuera profesora de sustitución, por lo que os digo, ¿vale? Eran estas las clases que ella, sobre todo, impartía. Ah, no me había dado cuenta. Creo que me lo había dicho Chanchi, que me había mandado perdonar. Me estaba viendo ahora. Me había mandado una noticia. Bueno, no pasa nada, que la comente él si es paleonoticia, noticia. Es maravillosa. La puede comentar él mañana sin ningún problema. Lo que pasa es que él aún así me las comparte. Perdonad. Entonces, en la primavera de 1915, ¿vale? Eh, Noether, ¿vale? Emi, Emi Noether, nuestra querida científica que estamos estudiando hoy. Fue invitada a regresar eh, a la Universidad de Göttingen donde empezó a estudiar, y en este momento era un centro de investigación matemática de fama mundial que estaba dirigido o que estaban dentro de él, David Hilbert y Felix Klein. ¿vale? No obstante, aunque los esfuerzos por reclutarla fueron muy importantes y, según los filólogos e historiadores eh, que había en esta universidad, ¿vale? Los de la Facultad de Filosofía se opusieron muchísimo que las mujeres no debían acceder a esta condición de profesor asociado que tenían muchos de ellos. Entonces, eh, claro, eh, en esta época pues eso frenó mucho. Amy Noether no mostró de niña una capacidad especial para las matemáticas, interesándose incluso a veces más por la música o por el baile, pero es cierto que eh, cuando empezó a estudiar matemáticas en un en un punto ya más avanzado de, su est de sus estudios, ¿no? en bachillerato y tal, eh, aprobó los exámenes estatales en inglés, en francés, era una tía sobresaliente, se la dio muy bien, y eh, esto permitió eh, que incluso en el año 1903, que fue la primera vez que se permitió que las mujeres estudiaran en universidades en Baviera, pues, eh, bueno, pues ella consiguió ingresar, dijo, venga, yo quiero estudiar. Eh, pero eh, como su madre murió repentinamente, al poco de ingresar por esas fechas, pues eh, pues bueno, ella tuvo ahí un poco el hándicap. Sí que es cierto que por las mismas fechas el padre de Amy, eh, de, perdón, de Amy, se jubiló y su hermano pues se alistó también en el ejército de Alemania por lo de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Pasaron muchas cosas a la vez, y entonces, pues, ella volvió a casa. Durante sus primeros años como profesora en Gotinga, no tuvo una plaza ni oficial, ni la pagaban por ello, evidentemente. Pero su familia le pagaba el alojamiento, de hecho, y la manutención, ¿vale? Mientras ella intentaba hacer esta labor eh, académica. Y frecuentemente, de hecho, sus clases se anunciaban con el nombre de Gilbert, de este señor que os digo, David Hilbert, que al final consiguió que fuera a la Universidad de Gotinga, aunque hubiera opositores un poco más cerrados de mente. Y eh, eso sí, claro, ¿por qué eran a nombre de Hilbert? Porque ella estaba como ayudante de él, ¿vale? Por eso daba las clases. No obstante, poco tiempo después de llegar a Göttingen, mostró la capacidad de que tenía a nivel matemático probando el teorema que hoy en día lleva su nombre, el que hemos dicho al principio, el teorema de, de Noether, de física, es gracias a ella, y toda la ley de la conservación en un sistema físico que proviene de la simetría diferenciable del mismo, es gracias a ella por lo que lo conocemos hoy. El físico estadounidense Leon M. Lederman y Christopher T. Hill, que argumentan en su libro de la simetría y la belleza del universo, hablan precisamente de que el teorema de Noether es ciertamente uno de los más importantes teoremas matemáticos jamás probados que guiaron, de hecho, el desarrollo de la física moderna. Además, también dicen que cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, la Revolución de Noviembre eh, fue la que trajo un cambio significativo en los usos sociales y lo que se tradujo eh, al final fue en más derechos sociales por suerte para las mujeres. Y es más, también en 1919 la Universidad de Göttingen permitió a Noeder optar a esa habilitación por fin, por fin de la capacidad de ejercer como profesora. Tres años después recibió una carta del Ministerio Prusiano de Ciencia, Arte y Educación Pública en el que se le confería, de hecho, el título de profesora no funcionaria extraordinaria o lo que se podría traducir como con derechos y funciones administrativas limitadas. Por supuesto, esto implicaba que Noether no era retribuida, no se la pagaba por sus clases. Hasta que fue designada para su puesto especial de catedrática de álgebra un año después. O sea, estuvo más tiempo esta pobre mujer dando clases pero sin recibir nada. En fin, eh, continuaba en cualquier caso siendo uno de los miembros más importantes del departamento de matemáticas de Gotinga hasta el año 1933. Sus alumnos, a veces eran conocidos como los chicos de Noeder. Y también en 1924, el matemático holandés, nuestro querido eh, Van der Waarden, eh, se unió a su círculo de matemáticos y pronto comenzó a ser el principal expositor de las ideas de Noether y a defenderlas en el mundo matemático. Cuando pronunció su, eh, su sesión plenaria en el año 1932 en el Congreso Internacional de Matemáticos en Zúrich eh, de hecho, de, dio como una explicación ya a, a nivel mundial y reconocido de, eh, oye, esta mujer ha hecho mucho por las mates. Y en los siguientes años, de hecho, el gobierno nazi, ya sabéis que estábamos ahí en la época nazi en Alemania, eh, que fue cuando se expulsaron a los judíos, que ocupaban puestos en la, uni en la propia universidad y en cualquier sitio realmente. Pues Noeder tuvo que emigrar a los Estados Unidos para ocupar allí una plaza en el Mawr College de Pensilvania. Y en 1935, fue cuando su su... tuvo que superar por desgracia también un problema de salud, que fue una operación por un quiste ovárico. Y a pesar de los signos de recuperación, eh, parece ser que sufrió una infección muy grave y murió, por desgracia, a los 53 años de edad. Vale. Desgraciadamente murió relativamente joven. Pero el trabajo de Noether, el teorema de Noether, es el resultado central de la física teórica porque expresa que la existencia de ciertas simetrías, a veces en, en modo más abstracto, en un sistema físico comporta o implica la existencia de lo que llamamos las leyes de la conservación de la, de la masa principalmente y en los sistemas propiamente físicos. El teorema en matemáticas eh, descrito por Amy Noedel es el teorema de Noedel por ella, por su propio apellido, y fue ella quien lo formuló y quien hizo ese cálculo que veis ahí en pantalla. El trabajo de ella como matemática se divide principalmente en tres etapas de su vida. ¿no? En la primera es entre 1908 y 1919, cuando hizo contribuciones muy significativas a la teoría de los números invariantes y los cuerpos numéricos, ¿vale? más enfocada en el álgebra y en conseguir el teorema de Noether y en la segunda etapa ya en 1920 hasta 1926 comenzó trabajos que cambiaron sobre todo el álgebra más abstracta y ya luego la última etapa es entre 1927 y 1935 cuando publica sus principales obras eh, sobre álgebra no conmutativas vale las propiedades no conmutativas y los números hipercomplejos, que esto ya es una matemática muy avanzada, pero que eh, lo unió con la teoría de la representación de los grupos de, de números, y voy a decir de animales, por Dios, no los grupos de números, eh, para generar los números ideales o no ideales. O sea, todas sus contribuciones realmente a nivel matemáticas fueron impresionantes. Y... Sus ideas fueron eh, una revolución para otros matemáticos, incluso en capos muy distantes, por ejemplo, no como la topología algebraica, que es gracias al topólogo. Eh, que esto es, es, esta anécdota es muy curiosa y por eso la puse, porque las visitas eh, del científico que hemos dicho antes, de Van der Werden, que fue uno de los que dijo: No, esta mujer hace cosas muy guays, está muy bien y tal, eh, resulta que también. Eh, entre toda su investigación de física y matemáticas, este señor, entre el año 1926 y 1930, la hace contactar con el topólogo ruso de, que se llamaba Pavel Alexandrov, que dio una clase en la universidad donde estaba Noeder. Y él y Noeder rápidamente se convirtieron en muy buenos amigos porque se llevaron muy bien, se entendieron muy bien. Y de hecho intentó obtener un puesto para él en la universidad de Göttingen, ¿vale? Porque dijo: Ojo, este hombre sabe un montón, tal. E incluso le ayudó a entrar en la Fundación Rockefeller, una fundación muy importante para los matemáticos. Y aunque se encontraban con cierta regularidad y disfrutaban por lo visto discutiendo sobre muchos puntos que tenían en común sobre álgebra y topología, resulta que Noether supervisó más de una docena de doctorados a lo largo de su carrera y fue respetada sobre todo, como habéis visto, por muchos contemporáneos de, de su época. Muchos de ellos, eh, de hecho, diciendo eso, que era una de las matemáticas más grandes. ¿no? Ella no seguía un programa estable, preestablecido de clases, ¿vale? Y de hecho, eh, Van der Warden eh, eh, intentó, de hecho, coger un poco su, sus clases y es que no tenía ningún orden, ¿vale? Cuando ella ya después, por desgracia, murió. Y muchos de sus alumnos, de hecho, parece ser que comentaban que, que sus clases no tuvieran ninguna estructura, lo, lo sufrían mucho, no lo llevaban bien. Pero es básicamente pues, porque bueno, el conocimiento tan avanzado que ella tenía de las matemáticas, ella iba como de un tema a otro porque resolvía problemas y resolvía preguntas que le hacían en clase, pero también la gente estaba encantada con ella porque decían que era una persona bellísima y, y tal en cuanto a cómo trataba a los demás. Pero también por eso, porque no tenía ningún problema a la hora de contestar preguntas. Es más, los colegas asistían a las clases y le preguntaban por problemas que ellos tenían para ver si así ella los conseguía resolver, porque eran cosas absolutamente estrasmódicas, ¿no? eh, tremendas. Eh, y de hecho también se comenta que desarrolló un círculo muy cercano de colegas y estudiantes que pensaban de forma muy similar a lo que pensaba ella. Y eh, era un poco brusca, porque sí que era un poco de si piensas muy distinto de mí en esto, no quiero tener relación contigo. Ella sí que fue eh, en su momento también invitada eh, con Alexandrov, con Paul Alexandrov, que le he comentado antes, que era un. Uy, mosquito. Mosquito. Me atacan. Eh, en 1928 y entre 1929 viajó a Moscú a dar alguna, incluso alguna exposición. Ya os digo, ayudó a los topólogos, sobre todo amigos de Alexandrov, que eran eh, Lev Pontry, Pontryagin y Nikolai eh, Chebotaryov. Quienes eh, más tarde, de hecho, la, la dieron las gracias por sus contribuciones al desarrollo de la teoría de Galois. ¿Vale? Una teoría bastante importante en el mundo de la topología. Que parece ser que ayudaba a descifrar mejor cuáles eran los cálculos necesarios para llegar a eh, perforar la Tierra y llegar a conocer las dataciones y otras cosas. Y también. Eh, por supuesto, eh, Amy Noether y Emil Artin recibieron el premio Hakenmann eh, bueno, hakenmann teubner Memorial, por su contribución a las matemáticas. Sin embargo, este premio, como siempre, llegó a posteriori, cuando ya ellos no lo pudieron recibir. Eh, como conferenciante, era muy reconocida por su importancia en las matemáticas y por eso se la invitó a la Universidad de Moscú y en algunas otras universidades alemanas. El Congreso en el año 1932 la describió como, como una persona ya reconocida y demás. Y lo que sí que es cierto es que cuando Adolf Hitler entró en 1933 y empezó a hacer su dictadura y tal, como docente ella evidentemente perdió ese papel y fue cuando tuvo que emigrar a Estados Unidos, ¿vale? Donde ahí sí que la cogieron. También estuvo un tiempo en, en, Somerville, en el Somerville College de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y tras una serie de negociaciones incluso con la Fundación Rockefeller, se aprobó la concesión de una beca para ella para que pudiera estar allí, ¿vale? En el año 1939, como os digo. También es verdad que esta mujer tuvo suerte, ¿vale? Y cuando acabó allí después, en Princeton, en Estados Unidos, fue una, se la acogió como investigadora invitada extranjera para que no hubiera problemas, porque ya os digo, estamos hablando del, del proceso de la Alemania más nazi y toda la guerra que hubo, ¿no? Eh, pero bueno, muchos de los trabajos de números hipercomplejos, representaciones de grupo y tal, los hizo justo en esta época allí en Estados Unidos. Se la reconoció más allí, incluso que en Alemania, porque en Estados Unidos... Eh, la Asociación para las Mujeres en Matemáticas eh, la invitaron a hacer unas conferencias ella sola y se la dio un poco más de reconocimiento y ya en, en estos últimos años, ya en, en lo que es ya pleno siglo XX y sobre todo ahora siglo XXI, se está rescatando un poco todo su trabajo y darle la notoriedad que se merecía eh, y que no recibió en su momento, tal como... Sabemos por la propia época. Sí, suena un poco a nombre un poco así extraño. La verdad es que sí, la estructura está sobrevalorada. No, Alexandre, no eran no, no, mosquitos. Es que me estaba atacando un mosquito en este momento. No, por Dios, ¿cómo va a ser un mosquito? sí imagináis? Mi mosquito se llama Alexandrov, no tendría sentido, por Dios. Hitler, eh, ¿malos o no se hacen? No, la verdad es que Hitler, y yo no le tengo mucho amor, no, no me voy a esconder, no le tengo amor ninguno a Hitler, ni le de debo nada, gracias a, a la vida a ese señor, la verdad. Así que, pues, eso. Eh. Eso es en cuanto a nuestra querida Amy Noether, que no la conocíamos, yo, yo por lo menos ya os digo, no la conocía, ¿eh? A lo mejor es posible que gente que esté más metida en el mundo de la física y las matemáticas la conozcáis más, pero yo ni idea. Otra científica de la que os quiero hablar hoy es de Barbara McIntosh. Vosotros diréis, ¿quién es Bárbara McIntosh? Bueno, a ver, Barbara McIntosh yo creo que es más conocida, ¿vale? Eh, pero pero bueno es es conocida hasta cierto punto no es tampoco reconocida eh, probablemente por mucha gente mira es que me estaba volviendo a aparecer un mosquito no me lo puedo creer hay un mosquito por aquí me molesta pero por qué bueno Voy a hacer una cosa, permitirme un minuto que me tengo que ausentar, porque aquí parece que no, pero yo llevo aquí ya de directo tres horas y pico y necesito ausentarme un minuto. Entonces, os voy a dejar, en vez de aquí que tengáis todo lo de Bárbara, Bárbara ahora os la cuento, eh, os voy a dejar aquí, ¿vale? Un momento tranquilamente, eh, vosotros hablar, contaros vuestra vida y yo ahora mismo vuelvo, ¿vale? Un minutito. Hola a todos, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Me, me he huerto, me he huerto. Ya está. Ya está, perdonadme. Es que. ¡Ay! Estaba a moverme. Ya está. Eh, bien, pues os voy a hablar de Bárbara Mackintosh. Como os digo, a ver, Bárbara que es un poco ya más del siglo XX y tal. Igual os suena más el nombre, ¿vale? Pero bueno, por si acaso, pues la vamos a presentar y la vamos a contar bien hoy. Eh, Bárbara McIntosh, eh, que nació en Hartford, en Estados Unidos, el 16 de junio de 1902, ¿vale? Según empezó, ¡pum! en el siglo XX. Y eh, murió en Huntington, en Estados Unidos, eh, en el año 1992, año de mi nacimiento. En fin. Pues total, que eh, nuestra querida, esa. nuestra queridísima Bárbara McIntosh. Fue una científica estadounidense especializada en citogenética, ¿vale? O sea, en eh, la genética y el estudio de las células. Y obtuvo el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en el año 1983. McIntosh, que se doctoró en botánica en el año 1927 por la Universidad de Cornell y posteriormente lideró el grupo de citogenética de maíz, ojo, su campo de interés a lo largo de toda su carrera fue impresionante y a finales de la década de 1920 estudió también los cambios que acontecían a los cromosomas, ¿vale? A todo lo que es eh, nuestro ADN compactado en cromosomas durante la reproducción del maíz, ¿vale? Por eso digo que con el maíz hizo mucho. Pero sobre todo, eh, sus estudios fueron muy importantes a nivel genético porque se producen. Eh, eh, o sea, fue una de las primeras personas que observó el proceso de la meiosis, ¿vale? Lo hizo en el maíz porque era más fácil, pero bueno, fácil entre comillas, pero estudió todo el proceso de recombinación genética dentro de una planta y fue una de las iniciadoras también de la cartografía, por tanto, genética, no solo en el maíz, sino también incluso eh, para conocer lo que os decía antes, el, el que dos genes estén ligados. Eh, dentro del genoma, pues ella hizo el primer mapa, el, la primera, el primer dibujo que explicaba eso, ¿vale? El primer mapa. Y eh, puso en relieve también el papel de los telómeros y de los centrómeros, que son dos estructuras fundamentales en un cromosoma. Entonces, debido al gran nivel del trabajo científico, que os acabo de contar muy resumido, ahora lo veremos más, fue galardonada en varias ocasiones, entrando a formar parte incluso de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en el año 1944. Es decir, hemos dado un salto brusquísimo, porque hemos pasado de Amy Noether, que no le daban ni, 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 ni pan a la pobre mujer, no le daban ningún reconocimiento, y os he mandado directamente, fijaos lo que cambia. Fijaos lo que cambia el dónde estás, el contexto y el momento histórico. Amy Noether era una mujer que nació a finales del siglo XIX y ahí empezaba muy sutil a ser posible con mucha dificultad que una mujer estuviera en una universidad. Bárbara mackintosh que nació bastante después, ya empezado el siglo XX, ya vivió otra época, hasta el punto de, pues como veis, ser una mujer reconocida y ganando un premio Nobel de Medicina. O sea, es que estamos en otro mundo, ¿vale? Lo digo para que veáis el contraste, ¿vale? O sea, es, es un gran avance a nivel científico cómo se ha ido reconociendo cada vez más el trabajo y la representación y la importancia de las mujeres en ciencia. Que es, a fin de cuentas, lo que venimos a hacer hoy, amigos, entre otras cosas, aparte de leer noticias. Pero bueno. En los años 40 y 50, McIntosh descubrió el proceso de transposición de elementos del genoma, ¿vale? Lo que se llama el movimiento de los genes y de los eh, distintos nucleótidos, ¿vale? Las piececitas, chiquititas, chiquititas del ego que se van moviendo. Y el que ella lo descubriera, eh, no solamente lo descubrió, es que además lo empleó para explicar cómo los genes daban determinadas características físicas, ¿vale? Desarrolló sus hipótesis en la regulación de estos genes, en cómo se expresaban, en cómo se transmitían a la descendencia, todo con el maíz. O sea, fue la Mendel moderna, para entendernos, porque Mendel hizo muchas de estas cosas, pero sin saber realmente mucha de la implicación genética que había, porque no la veía, eh, con los guisantes. Pero ella, digamos que es un paso más de Mendel eh, y con el maíz también con una técnica y otra época muy distinta pero aunque fuera distinta un poco como Amy Noether esto de ser mujer en esta época todavía echaba un poco para atrás ¿no? entonces las investigaciones fueron observadas a veces con mucho escepticismo ¿vale? o sea con mucha re... Como con mucha de... Mmm, no sé yo si fiarme de ti. Mmm, a saber. Mmm, yo no sé si tú habrás hecho bien la investigación. Mmm, vale. Y se miraba como muy muy con recelo. Vale. Muy mal. Eh, entonces, y con, pues eso, ¿no? Con escepticismo. Entonces esto provocó que dejara de publicar sus datos en el año 1953. O sea, Bárbara ya se cabreó. Dijo, a ver, yo estoy ya muy cansada de la vida. Yo no publicó ya. Y se cansó. Entonces, eh, tras esto se dedicó al estudio de la citogenética, ¿vale? O sea, todo este proceso del genoma y todo esto que hemos hecho. Y también se dedicó mucho a la etnobotánica, ¿vale? Porque le gustaba mucho todo el tema de la botánica y las razas eh, sudamericanas de maíz le, 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 eran plantas que a ella la fascinaban. Así que durante estas décadas, durante los años 60 y 70 principalmente, otros científicos de hecho llegaron a publicar los mecanismos de regulación de la expresión génica eh, que ella había descrito y que había postulado hasta 20 años antes. Claro, ¿qué pasa? Que como ahí todo quedaba registrado, como galardón de sus descubrimientos en el campo de la transposición genética, le fue adjudicado al final un eh, premio Nobel en solitario, que fue el premio Nobel de Medicina y Fisiología que hemos comentado, siendo así la primera mujer en ganar el premio Nobel de Medicina, por cierto. Y la única que ha recibido dicho reconocimiento además en solitario, o sea, rompiendo moldes. Aquí nuestra no querida Bárbara, pero mucho. Eh, pero claro... ¿Por qué la gente lo miraba con recelo y ella deja de publicar? Esto lo voy a explicar un poco más porque a lo mejor ha quedado ahí un poco difuso. Me estoy dando cuenta que tal y como lo he dicho, a lo mejor queda difuso. Eh, ella estaba trabajando, ¿vale? Y ella observa, como os digo, esa capacidad del genoma de, oye, dentro de todo nuestro ADN, el genoma, que es toda la información que hay dentro del ADN, aquí tenemos una información que se puede mover. Esto se puede mover. Y ella lo descubre. Y ella ve esas cosas. Y ve la importancia de los telómeros y de los centrómeros y esto y lo otro. Ve muchas cosas. Pero por ser mujer, por la época en la que es y tal, pues muchos lo miran como, bueno, sí, igual tu investigación... <coughs> no sé, igual no es tan buena, igual hay... Blah, 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 blah. ¡Tonterías! Cuando se ponían a comprobarlo, Bárbara llevaba razón. Había observado bien, había hecho hipótesis correctas, había hecho demostraciones empíricas correctas, pero ella se cabreó tanto, estaba tan cansada de pelear contra todos, de que nadie la quisiera escuchar, que dejó de publicar. Y justo en esos años en los que ella, digamos, estuvo ahí a la sombra, haciendo su trabajo, pero como en silencio, resulta que otros muchos científicos empezaron a probar lo que ella misma había dicho. Entonces, ahí. Que luego se dijera, no, no, el reconocimiento a Bárbara, que, que Bárbara. Bárbara llevaba razón. Claro, pues a lo mejor si hubiesen escuchado más, si no hubiesen mirado si era mujer o no. Bueno, insisto, todavía en la época eran un poco. estaban todavía un poco atrasadillos, todavía. A día de hoy, pues ya esto no pasaría. Pero a Bárbara la pobre la tocó vivir en esta época y es lo que la tocó. Y aunque inicialmente fue, de hecho, una mujer que nació en Hartford, en Connecticut, en Estados Unidos, eh, de hecho, por cierto, estoy es muy gracioso. Inicialmente a Bárbara, es que esto me pareció una anécdota muy divertida. Fue inscrita en registro como Eleanor. Pero cuatro meses después, el registro, eh, eh, se, se cambió el nombre y se la puso Bárbara, ¿vale? Fue la tercera hija del médico Thomas Henry McClintock y de Sarah Handy McClintock. Eh, mostró una gran independencia desde una edad muy temprana, desde que tenía tres años eh, hasta que comenzó a ir al cole, pues ella iba mucho por libre y eh, ayudó económicamente eh, a, a su familia mucho el tema de que eh, un tío suyo, y su padre establecieran un consultorio, porque eran como medio médicos y tal, y completó, gracias a las aportaciones de su familia, eh, su educación secundaria en el Erasmus Hall High, Hall High School de Brooklyn. Puesto que ya mostraba mucho interés por la ciencia cuando era niña, decidió continuar sus estudios a la Universidad de Cornell, y su madre, sin embargo, se oponía, por supuesto, a que sus hijas recibieran una educación tan alta, porque ya como que no iba con la época, o sea, tú lo que tienes que hacer ya es casarte y tal. Y eh, pues eso, ella estaba más pensando en que Bárbara se casara que en que Bárbara estudiara, lógicamente, porque en la época pues era lo que se pensaba. No obstante, McIntosh gozaba de exención de pago de matrícula en la escuela de agricultura de Cornell. Y tras terminar la educación secundaria, compaginó un trabajo en una oficina de empleo eh, con la formación autodidacta derivada del uso de la biblioteca pública, la que estaba allí mil horas. Y debido, sobre todo, gracias a su padre, ya que era un poco gratis el primer año y estas cosas, mmm, pues bueno, consiguió convencer a su madre y se coló en la universidad. Allí su éxito no solo sería académico, sino también social, porque fue elegida presidenta de la Asociación Estudiantil en su primer curso, estudió botánica, obtuvo un título en ciencias en 1923, su interés por la genética la despertó en el año 1921 durante el primer curso de esta materia, que tenían ya eh, los principios de la genética, ya empezaban a estar por ahí. Y como a ella le gustaba mucho, de hecho trabajó y demás con un genetista que era eh, Hutchinson, que era parecido eh, al, al, al. bueno, sí, el, a otra persona que era muy importante en la Universidad de Harvard. Pero debido al excepcional interés mostrado por Mackintosh, este señor la acabó invitando a participar en el curso de genética para graduados en el año 1922, porque él al principio como que no estaba muy interesado en que ella entrara, pero luego dijo, bueno, venga, va. Eh, y sí que es cierto que aunque se ha dicho que las mujeres no obtenían títulos en esta disciplina en, en la Universidad de Cornell, de hecho, ella obtuvo su propio título de posgrado o doctorado en botánica en los años 1925 y 1927, ¿vale? El primero era de posgrado y luego el de doctorada en el 27. Otras estudiantes femeninas de la misma época que McIntosh se graduaron en Mejora Vegetal, que era la asignatura que impartía este señor, eh, este señor que os he dicho antes, que espérate que no me acuerdo del nombre. Ah, Hutchinson. Eh, en aquella época, o sea, fue una de las primeras. Rompió moldes, está muy bien. Ay, perdonarme que no he leído el chat. Estoy aquí liada, no puede ser. Eh... Maquitos. Es que pelear contra todos cansa, efectivamente. Yo entiendo a Bárbara, pobre Bárbara, hombre. Como el médico que dijo que había que lavarse las manos antes de operar y le echaron. Es el... eh, verdad, es eh, verdad, es eh, verdad, pobrecillo a los tres años ya preparaba cachopos. A los seis ya generaba mujeres negros. Claro, hombre, claro. Menos estudiar y más maridos. Sí, algo así, algo así. Es como. ¿Has descubierto el viaje en el tiempo? Muy bien, hija. Pero ¿ya has planchado la camisa a tu marido? Eso es muy importante. Algo así, algo así. Más o menos por ahí va la cosa, por desgracia. Bueno, pues resulta que ahí la tenéis dando clase. Eh, ella aún así dijo, bueno, me da igual, yo sigo estudiando, tal. Eh, entonces, en su trabajo como profesora de botánica, ya en el posgrado, McIntosh trabajó con el nuevo campo de la citogenética del maíz. ¿Vale? Fue cuando empezó ahí su amor por el maíz y su grupo era una mezcla de eh, mejoradores vegetales y citólogos, es decir, eran personas que estaban intentando ver cómo el maíz podía ser más productivo, poder hacer un cultivo mejor y tal, y personas que estudiaban las propias células para ver efectivamente la mayor eficiencia de estos cultivos. Entonces estaba constituido su, su grupillo por Charles R. Burman, Marcus Reidets, George Wells Beadle, que por cierto George Wells Beadle fue premio Nobel en 1958 por los genes que controlan el metabolismo, fue uno de los que ahí estuvo en su momento, y Harriet Creighton, que era otra chica que estaba también estudiando con ella. Rollins Adams Emerson, el jefe del departamento, que era el jefazo ahí, apoyó todo su trabajo, aunque no era citólogo como tal. Pero bueno, él lo vio y dijo: "Venga, palante, bárbara, yo voy contigo". Y como principal objetivo de su trabajo, Maquintos desarrolló así técnicas para visualizar y caracterizar los cromosomas del maíz. Este trabajo que influenció a toda una generación de estudiantes y que se incluyó en la mayoría de los libros de texto. Ojito cuidado, produjo así una técnica basada en la tinción con carmín para la mencionada visualización de los cromosomas mediante la microscopía óptica, ¿vale? El microscopio típico normal, mostrando por primera vez así la morfología de hasta los 10 cromosomas del maíz, que hasta la fecha no se había conseguido. Estudiando la morfología, ¿vale? Las formas que tenían, fue capaz de relacionar así caracteres que se heredaban conjuntamente con segmentos de los cromosomas, ¿vale? Eh, que se veía que se movían, ¿vale? Cómo estaban relacionados entre ellos, lo que se llama el análisis de ligamiento a día de hoy. Marcus Roades indicó eh, que el artículo de Macintosh, que se publicó en 1929 en la revista científica de Genetics, que versaba sobre la tripulación, ¿Vale? De los cromosomas del madí La triploidía es Tener tres eh, Tener tres eh, Tener tres cromosomas ¿Vale? La triploidía por ejemplo Así más conocida Para que os hagáis una idea Es la del, la del síndrome de Down La del cromosoma 21 Tienes tres cromosomas ¿Vale? Triploidías de los cromosomas del maíz, ¿vale? En este caso no es de síndrome de Down, es del cromosoma del maíz. Tienen también triploidías, ¿vale? Y en este caso se contenían, de hecho, 10 de los 17 avances científicos de mayor importancia relacionados en Cornell, ¿vale? Durante los últimos años, entre 1929 y 1935, este hallazgo de ella. Es decir, no, es que hay triploidías en los cromosomas del maíz. Y mira, te los estoy enseñando y te enseño... Todos los cromosomas que hasta la fecha no se habían podido ver. Pues es una cosa que rompe moldes. Entonces, se publicó en Genetics, pero en 1930 fue además también la primera persona en describir el entrecruzamiento, ¿vale? Que se produce en los cromosomas en la época de la meiosis, ¿vale? Cuando estamos en la división celular para generar el espermatozoide y el óvulo, los gametos, vale, conocidos tradicionalmente como gametos, las células que van a permitir que se den nuevos hijos, vale, pues en ese proceso que sufren las células, que no es solo una división celular, sino que lleva un proceso específico, que es la meiosis, vale, pues eh, ella fue la que lo describió. Ese intercambio de información que a día de hoy es para explicárselo a los niños de tercero de la ESO. Niños, vamos a explicar las cosas básicas de la genética. Os vamos a contar las leyes de Mendel y luego os contamos qué es la meiosis. A todo el mundo se lo explican. O sea, pues gracias a esta mujer conocemos la meiosis. Fijaos si es importante. Y además junto con su estudiante predoctoral que se llamaba Harriet Creighton... Probó en 1931 que existe además una relación entre, este, en, entre el cruzamiento de los cromosomas en la meiosis y que había recombinación de los caracteres heredables cumpliendo así las leyes que nos decía Mendel, pero ahora ya explicadas con genética, que es justo lo que tenemos que explicar ahora a todos los niños a día de hoy, insisto, si es que es lo primero que te dan en genética en clase en biología, por Dios. Entonces... Esta gran mujer ayudó a todo este conocimiento. ¡Viva la Bárbara! ¡Maravillosa! Observaron así, por tanto, que la recombinación de los cromosomas y la expresión de tengo los ojos marrones, tengo el pelo negro, lo que sea, todo eso venía de este proceso a nivel celular. Antes de este descubrimiento se postulaba que en principio esa recombinación eh, podría ocurrir en la meiosis, pero no se tenían pruebas, no había un una prueba científica, un método científico que se hubiese aplicado y se hubiese comprobado. Aquí estaba Bárbara, que nos vino y nos dio luz en el mundo. Y en 1931 ya sigue todavía más su recorrido, por si no ha hecho suficientes cosas hasta ahora, pues ha hecho más. Mackintosh publicó el orden de los tres genes del cromosoma del maíz, concretamente del cromosoma 9, ¿vale? esos tres genes tan importantes mediante la cartografía genética, ¿vale? mediante un mapa de este gen así pintado, dibujadito y eh, ayudó sobre todo a entender, insisto, el mecanismo de entrecruzamiento y ligamiento a nivel genético, que son dos conceptos súper importantes y que a día de hoy usamos no sabéis qué barbaridad se usa esto. Pero sobre todo también era muy importante porque todo ello era luego aplicable a que el maíz fuera efectivamente mejor, de mejor calidad, mejor producido, etcétera, etcétera, etcétera. En 1933 también realiza un estudio citogenético para explicar la importancia del centrómero, que es la parte que está en medio de un cromosoma, ¿vale? El cromosoma tiene sus bracitos, a ver cómo os lo pinto. Cromosoma, bracitos arriba, bracitos abajo, pues lo que está en medio es el centrómero, ¿vale? Que une los cromosomas. Debido, por tanto, a toda su extraordinaria producción científica, y por supuesto, porque había gente que apoyaba a Macintosh ahí. Macintosh, Bárbara, you are the winner! You are the winner, you are the. ¡Ah! Y, Maravilloso. Pues obtuvo varios galardones y becas postdoctorales. Por ejemplo, The United States National Research Council, el equivalente a las ingenierías en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Esto condujo así a la continuación de todos sus estudios en la Universidad de Cornell, en la Universidad de Missouri, en el Instituto de Tecnología de California, en el cual por cierto trabajó también con Anderson, otro científico bastante mmm, destacado de la época, y durante los veranos de 1931 y 1932 trabajó también en Missouri con el genetista Lewis Stadler, que le aportó el uso de los rayos X como un agente que podía provocar mutaciones en el ADN y así poder observar cambios. Empleando así líneas de maíz cambiadas o mutagenizadas, es decir, cambiadas o mutágenas, identificó también una cosa que se denominan los cromosomas en anillo, que son estructuras de ADN circulares. En los extremos de los cromosomas también vio a las telomerasas o los telómeros que estabilizaban todo el proceso y que causaban o podían observarse cómo efectivamente se podía evitar la pérdida de información genética generación tras generación de células y por supuesto de individuos. Y en el cromosoma 6 también vio además qué puntos genéticos eran importantes para todo el proceso de... Eh, en el cromosoma 6 del maíz, perdón. Eh, toda la parte de la organización del de núcleo o sea es que solo hemos leído una y ya fijaos todo lo que hizo bárbara o sea yo de verdad alucino con esta mujer es que hizo muchas cosas pero por si os parecía poco también recibió una beca de la fundación Guggenheim estuvo seis meses de aprendizaje en Alemania entre 1933 y 1934 su plan era trabajar con Kurt Stem, que era un investigador que demostró el entrecruzamiento en la drosófila. Ya sabéis que la drosófila es esa mosca de la fruta con los ojitos rojos, buenísima, muy chiquitina, que eh, se utiliza como, eh, como animal para estudiar la genética. Voy a bajar esto, que si no, no vais a ver con el sol. Eh, pues era muy importante, porque la drosófila es un organismo modelo desde los principios de la genética. Para estudiar muchísimos de los genes y los caracteres. Entonces, ¿qué pasa? Que mmm, Bárbara estuvo semanas trabajando eh, y Creighton también eh, hicieron así eh, su, su propia estructura y su propio estudio, ¿no? en el maíz, pero de muchas cosas que se habían hecho en las moscas, ¿no? Para ver un poco ahí todo el conocimiento un poco compartido y mmm, bueno ver a ver qué pasaba, ¿no? Eh, cuando obtuvo la plaza de profesor por fin en el departamento de botánica de la Universidad de Missouri en Columbia durante su fase como investigadora allí continuó con toda la toda esa parte de mutar genes y ver qué pasaba en, en el caso de, del sobre todo del maíz ya os digo que ella se centró principalmente en los estudios con el maíz pero observo además que los cromosomas se rompían y fusionaban en estas condiciones eh, y por, por tanto generaban cambios no eh, espontáneamente en las células de eh, tipo eh, de tipo eh, de desarrollo endospermico, ¿vale? Digamos que son principalmente las que componen los ovarios de la, de la planta, ¿no? Serían como los homólogos de los ovarios, pero en una planta. También observo en la mitosis que describió cómo eh, los extremos de las cromátidas, ¿vale? De estos cromosomas que os decía antes, ¿no? Eh, ten, tenía la estructura del centrómero, esto lo describió ella, este entrecruzamiento de información lo dijo ella, eh, toda esta estructura, por ejemplo, a nivel cromosomas de si había, por ejemplo, un desarrollo de los telómeros que están aquí, vale, que son las zonas más extremas, cómo se conservaban y cómo no, eh, también dio muchísima información. Eh, causando muchas eh, mutaciones y viendo qué pasaba durante muchas generaciones en el maíz, eh, produciendo mutaciones específicas, mutaciones aleatorias y ver eso que iba pasando. Y esto ha sido eh, sobre todo eh, objeto muy importante, eh, toda esta investigación de ella, para todo lo que es a día de hoy la investigación del cáncer. Es que es esencial, es la base. Es impresionante. Y también a su vez, su investigación estaba sobre todo progresando mucho, como os digo, en la Universidad de Missouri. Y se veía excluida, no obstante, aún así, de las, universi de las reuniones en la facultad, porque no la avisaban tampoco de las vacantes en otras eh, instituciones. Bueno, la tenían un poco aislada porque, bueno, ya sabéis, eres mujer, no te mereces estar ahí. Uh. Hombre, pero vamos a ver, ¿quién viene por aquí? A la Fire 7, ¿sí? ¿qué tal está? Sara, mi amor, ¿qué tal está? A ver, un momento que no haya leído... Eh... Mutagenizados como las tortugas ninja. <laughs> algo así, algo así, como las tortugas ninja, sí. Maíz mutagenizado como los chicos del maíz, También, también, es verdad, es verdad, no había caído yo en esa referencia. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Hola Sara, ¿qué tal? Pues pachucha. Oh, lo siento mucho, pobrecita. Mejorate y cuídate, pobrecita. <laughs> Qué lástima. Uh. También os digo que yo he estado toda la semana al lado con una compañera mía que estaba a la pobre con un catarro horrible llevaba dos semanas ugh, ugh, con muchísima tos. Ya fue el otro día al médico, yo le dije, digo, ve al médico porque yo creo que ya si llevas mucho con tos es que necesitas antibiótico. Le han mandado antibiótico a la pobre. Espero que esté mejor y este fin de semana ya se ponga bien porque pobrecita mía. Claro, hay que ponerle funda al móvil, es ¿eh? muy importante. Yo bien, aquí, haciendo un directo largo y extenso. Llevo ya tres, casi cuatro horas. Así que bien. <laughs> Ay, pobre. Pues sí, tómate frenador y con la calma. Y, y nada, pues que te mejores mucho. Te mandamos love. Pues eso. Uy, perdón, que me voy. Entonces, pues nada, lo que os contaba yo, que Bárbara la pobre no me la, no me la invitaban a las reuniones. Qué poca consideración. Muy mal, muy mal. No como nosotros, que yo siempre os digo, estáis aquí todos bienvenidos. Pues no, a Bárbara decía, no, Bárbara, es que no tenemos reunión. Y luego se iban ellos de reunión, ¿sabes? Cosas feas. Está feo eso. Está feo, no hagáis eso con la gente, hombre. Total, que en 1936 apareció un anuncio de compromiso de una mujer homónima. En los periódicos, y confundiendo a esta mujer con, con ella, con Bárbara, el jefe de su, de su departamento la amenazó con despedirla si se casaba. Que claro, por aquella entonces, McIntosh era ya vicepresidenta de la Sociedad de Genetistas y de Genética de Estados Unidos. O sea, que la vengan a amenazar es un poco como... En principio, su puesto de trabajo se creó especialmente para ella, ¿vale? Y debido a que Stadler fue su impulsor, dependía, no obstante, de su presencia. Pero. Eh, Mackintosh pensaba que nunca obtendría la titularidad oficial en Missouri por, por este tipo de cosas, de me excluyendo de las reuniones y tal. Entonces, podría haber recibido una oferta en la primavera de 1942. Y recientemente se han encontrado evidencias. De que el director del departamento de genética del laboratorio de Cold Spring Harbor, para pasar el verano allí, sí que la invitó. Y dicha invitación fue aceptada como una forma de buscar un puesto de trabajo en un lugar distinto que no fuera la Universidad de Missouri, donde parecía ser que estaban un poco arcaicos. Total, que también aceptó el puesto de profesor visitante en la Universidad de Columbia, donde su colega eh, procedente de, la cor de Cornell, que se llamaba Marcus Reitz, que era profesor, que ya lo hemos mencionado antes, pues le ofreció compartir su línea de investigación en el Cold Spring Harbor de Long Island y así en diciembre de 1941... Eh, Lab Demerek, nuevo director, le ofreció un puesto de investigadora en el laboratorio de Cold Spring Harbor perteneciente al departamento de genética de la institución de Cornell de Washington y ella evidentemente lo aceptó o sea, se molestaron en buscarle un poco un poco el sitio quedan 20 horas, no, no, por Dios 20 horas no, que no me da la voz los Tintec te lo suplico, 20 horas no por Dios que me da algo no, queda poquito, queda poquito pero no sé cuánto todavía eh, bueno, pues la cosa es esa, ¿no? Entonces la buscaron un sitio específico a ella. Tras trabajar un tiempo parcial, no a tiempo parcial durante un tiempo, mejor dicho, aceptó un puesto de investigadora a tiempo completo en el laboratorio finalmente de Cold Spring Harbor y en él continuó su trabajo sobre el ciclo de la ruptura, fusión y puente eh, de ruptura de, del genoma, eh, la fusión otra vez del mismo y qué mecanismos eh, conectaban entre los distintos nucleótidos entre las distintas estructuras del, de todo lo que es la genética. Así que extraordinariamente productiva en publicaciones científicas debido a dicha productividad de 1944 fue de hecho reconocida como en la Academia eh, Nacional de Ciencias de los Estados Unidos vale como académica que formará parte y fue la tercera mujer que entraba en esta sociedad, así que ya era... es de las primeritas. Un año después sería, no obstante, nombrada de hecho presidente de la Genetic Society of America y eh, cargo desempeñado hasta ese momento por varones, así que fue la primera que lo hizo. Y sobre todo por sugerencia de George Spiegel, en 1944 realizó también un análisis citogenético en el hongo, el Neurospora crasa. Que este hongo Beadle había demostrado la relación que tenía entre un gen con una enzima por primera vez. Así que dicho estudio se realizó en la Universidad de Stanford y en él McIntosh determinó el cariotipo que tenía todo el hongo hacia, hacia todo su ciclo vital. ¿Vale? El cariotipo es coger literalmente todos los cromosomas de un individuo, ¿vale? Todos estos cromosomas que vemos aquí, por ejemplo, esto, tú tienes, cada especie tiene un número determinado de cromosomas. Pues ella puso todos los cromosomas de este individuo, ¿vale? Del neurospora Crasa, los puso y dijo, mira, este es todo el genoma en cromosomas, ¿vale? Empaquetadito en sus cromosomas. Este es todo el genoma que tiene este, este hongo. Eso es súper importante, sobre todo para este tipo de demostración y de relación gen-enzima, ni te cuento. Así que, pues muy bien, por Bárbara, nuevamente. En el verano de 1944, cuando ya está en Cold Spring Harbor, en, entre otras cosas, lo que hace también es dilucidar el mecanismo subyacente, vale, es mecanismo que está por debajo de lo que llamaríamos el fenómeno del mosaico genético, vale, esto es el generador de eh, los colores o, o las pautas de color en las semillas del maíz, porque unas son más negras, otras son más granates, otras son amarillas, ¿qué pasa? ¿Y cómo se da esa herencia genética? Entonces Describe así dos loci, ¿vale? Dos puntos localizados dentro de los cromosomas, dentro del, de todo lo que es nuestro ADN. Encuentra dos puntos concretos que se denominan técnicamente LOCI y lo llaman disociator y activator. ¿Por qué? Porque no solo estaba relacionado con la ruptura del cromosoma y afectaba a la actividad de los genes cercanos este activador que ya describió así, el Activator, y en 1948 descubrió que esos dos puntos además eran elementos que se podían mover dentro del genoma, dentro de los propios cromosomas, y podían cambiar, por tanto, su posición. Así pues, los estudios de estos efectos, de cómo se movían, qué hacían y todo lo que implicaban, le supuso el conocer las unidades, por tanto, de control y de regulación, Así como esos procesos tan importantes que implican luego el movimiento de una parte del genoma, obviamente. Así que fue muy, muy importante. Esto lo desarrolló sobre todo entre 1948 y 1959. Ya en 1950 realizó multitud de ponencias sobre sus trabajos con estos dos eh, genes, en estos dos Locis, ¿no? el Dissociator y el Activator. Y. Publica al final en 1953 eh, su trabajo en Genetics y luego ya un poquito más tarde en 1970 se clonó de hecho a estos dos puntos, estos dos genes, el activator y el... el, el Dissociator y mostraron que eran transposones, ¿vale? De clase 2, porque esto luego tiene categorías y demás. Efectos prácticos eran trasposones que codificaban unas secuencias muy importantes para lo que se llama la transposasa funcional. La transposasa es básicamente una proteína que permite que haya ese movimiento, ¿vale? En resumidas cuentas y con todos los procesos de todo lo que ya llevaba estudiando toda su vida que es voy a mutar de distintas maneras los genes del maíz a ver qué pasa pues todas estas aportaciones las combinó así en definitiva que en 1957 McIntosh obtuvo financiación incluso de la National Science Foundation y de la Fundación Rockefeller para estudiar el maíz de Sudamérica que ya la volvía loca la encantaba y eh, un poquito ya más tarde, en 1962, se supervisó el trabajo de hasta cuatro científicos que trabajaban con variedades sudamericanas del maíz y se lo pasaron por supuesto a Maquintos para que echara el ojo. La importancia del trabajo de ella solo se valoró en completa plenitud en la década ya de los 70, cuando los genetistas franceses François Jacob y Jacques, eh, Jacques eh, Monod Llegaron a conclusiones muy semejantes trabajando con el famosísimo Operon LAC. Un... Otra secuencia que se encuentra en concreto, el Operon LAC se detectó, si no recuerdo mal, en la E. coli, en las bacterias, E. coli. Y este Operon LAC eh, se ha estudiado muchísimo y se utiliza muchísimo a día de hoy en investigación para todo el tema de los movimientos dentro de los genomas. Entonces, eh, Toda la aportación que dio McIntosh junto con este descubrimiento de ellos y todas las cosas que se han ido descubriendo del Opera lac han ido como reforzando todo el trabajo que ella ya había dicho y había visto muchísimo antes, ¿vale? Entonces es súper importante. Y por eso a Bárbara McIntosh la tenemos que adorar, Prisma es de principio a fin. Ahora os cuento un poquito a otra científica que también era muy importante, muy, muy importante. Y eh, que murió un poquito después que Bárbara y nació un poquito después que ella, ¿vale? Están puestas por eso en orden un poco cronológico. Y tenemos aquí a la grandísima... Dorothy Crawford. Dorothy Mary Crawford Hodkin. O Dorothy Crawford, que es como se la conocía más. Nació nada más y nada menos que en el Cairo. En pleno imperio británico en el año 1910 y eh, luego ya moriría en Reino Unido en 1994 pero fue una química británica que desarrolló cristalografía de proteínas cómo os habéis quedado obtuvo un premio Nobel de química vale en 1964 propuso sobre todo muchos avances en la cristalografía de rayos X esto qué quiere decir que el método utilizado para identificar las estructuras eh, que tienen las proteínas se utilizan en muchos casos con la difracción y la cristalización, ¿vale? Estructura como tal, cristalizar, hacer en 3D eh, la, la propia proteína. Entonces, entre sus descubrimientos más importantes se encuentra sobre todo la confirmación de la estructura de la penicilina. Ya sabéis que esta la descubrió Alexander Fleming. Alexander Fleming. La penicilina, según lo cual, eh, eh, se propusieron también Edward Abraham y Ernst, Ernst Boris Chain, así como la estructura de la vitamina B12, que también es súper importante. La vitamina B12 eh, tiene un montón de implicaciones en la salud. Esto la convierte eh, en la tercera mujer en ganar un premio Nobel. ¿Sabéis quién fue la segunda, no? Hay que la, como no sepáis quién es la segunda, que la conté hace un rato, por Dios, Emino Eder. ¿Y quién fue la primera? Magikugi. Primera mujer que ganó un premio Nobel en la historia. Mayoso. Pues esta es la tercera mujer. Aquí la tenemos. A Dorothy Crawford, por favor. Entonces, pues. Eh, Dorothy Crawford, una grandísima mujer que ganó un premio Nobel en química. En 1969, después de 35 años de trabajo, fue capaz de descifrar así la estructura también de la insulina. Un importante compuesto. La cristalografía de Rayos X se convirtió en una herramienta al final muy utilizada, ampliamente utilizada, y fue fundamental, sobre todo, para determinar estructuras de muchísimas moléculas biológicas. Ella ayudó sobre todo en la de la insulina. La insulina es fundamental porque la insulina eh, ya sabéis que es eh, de lo que carecen los diabéticos, como MUA y si no fuera por la identificación exacta de esa estructura, no se podría haber hecho la medicina que hoy en día. Eh, utilizan tantas personas que tienen diabetes, ¿no? Entonces es súper importante. Así que nada, aquí tenemos a nuestra queridísima Dorothy Crawford, que nace ahí en El Cairo, su infancia y su vida estuvieron muy bien, ¿no? Y bueno, pues está allí, ella en sus cosas, está ya la Primera Guerra Mundial, ya sabéis, estas cosas. Y ella aún así, pues en 1921 ingresa en una escuela primaria, sigue ya estudiando, ¿no? Como todos los niños, cuando emprendes, estudias, tú vas al cole y tal. Le gustó mucho estudiar química y a los 18 años comenzó a estudiar química en la Somerville College en Oxford, ¿vale? Y en 1932, de hecho, fue la tercera mujer en alcanzar la distinción de ser química con ¿no, no eres. Oye, cuidado, que no todo el mundo lo hace. Así que, eh, de hecho, luego se, se doctoró en el Newham College en Cambridge y se dio cuenta del potencial que tenía la cristalografía de rayos X. Dijo, pero esto, esto es una herramienta fantástica, por favor, esto nos puede servir para determinar las estructuras de las proteínas. Tenemos aquí una herramienta perfecta. Entonces, la primera aplicación de esta técnica en el análisis de la sustancia de una sustancia o de una proteína fue con la pepsina. Que es una proteína bastante fácil, bastante sencillita. Su doctorado le fue otorgado gracias a este trabajo en 1937 y, eh, sobre todo, lo investigó con la química también de los esteroles. En 1933, que mal lo he dicho. En el año 1933, ya un poquito después, Dorothy recibió una beca de investigación por parte de Somerville College, ¿vale? Y en el 34 regresó a Oxford. En el 36, eh, la universidad la nombró como la primera investigadora y tutora en química, eh, cargo que de hecho estuvo con ella hasta 1977. Y junto con Sidney Brenner, eh, Jack Dunitz, Leslie Horwell y eh, Beryl M. Hodgson, Dorothy fue una de las primeras personas que en abril de 1953 viajaron al Oxford, eh, desde Oxford, perdón, hasta Cambridge para ver el modelo de la doble hélice de la estructura de ADN que nos determinaron y nos eh, descubrieron tanto mm, eh, Francis Crick como James Watson, basado sobre todo en datos y en técnicas que habían descubierto nuestros queridísimos Maurice Wilkins y Rosalind Franklin. Grande Rosalind. Eh, y en el año 1960 Dorothy fue sobre todo ya nombrada profesora de investigación de la Royal Society de Wolfson, eh, cargo que estuvo ocupando hasta 1970. Se le otorgó ya un salario guay y tal, unos gastos de investigación, una asistencia a la investigación ya como persona importante. Y por esto os decía lo del avance progresivamente. Bárbara y Dorothy ya por lo menos se las dio un poco más de reconocimiento. Dorothy, en cualquier caso, fue particularmente reconocida por descubrir diferentes estructuras biomoleculares, eh, ¿vale? De biomoléculas, de moléculas grandes, tridimensionales. Eh, junto con Carlis, en 1945, descubrió la primera estructura de este tipo de un esteroide, que es el yoduro de colesterilo. Colesterilo, sí, lo he dicho bien. Y ella había, de hecho, ya trabajado con colesterol antes, ¿vale? En su doctorado, con los esteroles y principalmente con el colesterol. Pero en 1945, ella y sus colegas eh, llegaron incluso a describir y a descubrir mejor la estructura de la penicilina. Que en contraste con la opinión científica de esa época, pues. Eh, demostraron que contenía un anillo de beta lactama, ¿vale? Es una parte de la estructura que hasta ese momento no se creía que fuera así, ¿vale? Básicamente esa es la idea que os tenéis que llevar. Rompió el molde. Dorothy además se topó por primera vez también con la vitamina B12, que la tenéis ahí a la derecha, que os he buscado una foto para que la tengáis, y creó nuevos cristales. Había sido descubierta en principio por Merck a principios de este mismo año, de 1948 pero la estructura era completamente desconocida, es como bueno sabemos que hay algo pero no sabemos cuál. Bueno, pues con lo de cristalografía de los rayos X, ella le pone ahí su estructura, que tenéis ahí tan mona como es. Los científicos del Merck habían previamente cristalizado también la B12, pero esta vitamina habían publicado solo los índices de refracción de la sustancia, entonces ella fue la que dio realmente la estructura como tal. Y por ello ganó el premio Nobel en 1955. La insulina es otro de los proyectos de investigación más extraordinarios que hizo Dorothy porque comenzó en 1934 con Robert Robinson que le dio una pequeña muestra de insulina cristalina y le dijo oye mira esta es la hormona que hemos capturado, su imagen tal. Eh, pero no conseguimos totalmente sacarla, tal, no es suficiente para poder hacer que sea eficiente para mucha gente y para los tratamientos, y esto no puede ser, porque bla, 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 bla. Total, que la estructura de la insulina se determina eh, como molécula de las más grandes y más complejas que se estudiaron hasta 1969. Esta estructura como tal se descubrió en estos mismos años, ¿vale? Pero... Eh, trabajó sobre todo en conjunto Dorothy con otros laboratorios activos en la investigación de la insulina. Les dio consejos, viajó por el mundo, hizo mucho. Pero en la década de 1950 y hasta 1970, sobre todo, fueron los años en los que ella estableció más su estudio de cristalografía en Moscú y en la India. Y con un grupo chino que trabajó en Beijing y en Shanghái, eh, fue con los que realmente llegó a determinar la estructura como tal de la insulina, la estructura oficial y tridimensional. Eh, particularmente memorable fue la visita que realizó en 1971 después de que el grupo chino resolviera de forma independiente la estructura de la insulina mientras ellos lo estaban haciendo por otra parte. El equipo de Dorothy eh, con una mayor resolución, vale, ya lo hizo con mayor precisión todavía y por ello los tres años siguientes, mientras era la presidenta de la Unión Internacional de Cristalografía. Eh, aunque no pudo persuadir a las autoridades chinas de permitir que los científicos del país se hicieran miembros de la unión y que fueran a las reuniones y que colaboraran y contribuyeran un poco más y esas cosas, trabajar en equipo, pues bueno. La cuestión que la insulina llegó a eh, conocerse, su estructura y eso ha permitido, como os decía antes, muchísimo más desarrollo del tratamiento con la misma, pues hizo mucho. Eh, Dorothy publicó bajo el nombre de Dorothy Crawford, y por eso yo os la he presentado así desde 1949, porque fue convencida sobre todo por la secretaria de Hans Kerk, eh, Clark, Clark. 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 Clark, creo que es. De usar su nombre de casada en un capítulo de The Chemistry of Penicillin, eh, al cual ella contribuyó. ¿vale? Eh, entonces, eh, su hijo mayor, Luke, recuerda que su madre, cuando regresó a casa ese día, y anunció con un tono muy trágico y muy fingido a la vez, hoy perdí mi apellido de soltera, porque hasta el momento ella publicaba con su nombre de soltera, no con el de casada. Entonces, a partir de ese momento, y lo digo por si buscáis alguna publicación o tal, aparece siempre como Dorothy Crawford hasta 1949, y a partir de ese momento, en adelante, ya empieza a publicar como Dorothy Crawford Hodkin, ¿vale? Eh, pero bueno, la Fundación Nobel en su premio y, y una biografía en la que aparecía entre otros ganadores del premio Nobel utilizaron este nombre, Dorothy Crawford Hodkin. O sea, su nombre de soltera siempre iba adelante. También es el nombre que utilizaba en la Chemical Heritage Foundation por razones de simplicidad. Casi todo el mundo era conocida por Dorothy Hodkin, incluso en la Royal Society y demás. Porque, claro, decirlo, los dos apellidos, además, sabéis que en el ambiente británico es como muy raro. Aquí en Latinoamérica y en España es lo más común, pero allí es raro. Entonces, los archivos nacionales del Reino Unido se refieren a ella a veces pues eso, con el nombre que os he leído al principio, Dorothy Mary Crawford Hodkin. Pero bueno, en cualquier caso estos son curiosidades, por si lo queréis encontrar, que sepáis que todos son la misma persona. Eh, y también deciros que eh, decidió no asistir Dorothy ya en el Congreso de la Unión Internacional de Cristalografía del año 1987 en Australia por motivos de distancia, ¿vale? Ya, ya también era mayor en 1993 a pesar de su eh, envejecimiento y de que estaba un poco más peor de salud. Se sorprendió con sus amigos más cercanos y familiares en la determinación de ir a Beijing para el siguiente Congreso eh, donde... La recibieron todos muy bien y por desgracia tuvo un derrame cerebral eh, en, pues poco después y ya murió en el año 1994 eh, finalmente. ¿no? Las becas a su nombre son varias, o sea se le ha hecho mucho homenaje en ese sentido. En 1964 eh, cuando ganó un premio de Nobel de Química y a partir de 2016 sigue siendo la única mujer científica británica galardonada con un premio Nobel lo cual es importante, en cualquiera de las tres ciencias que se reconocen como tal. Fue la segunda mujer en 60 años después de también Flores Nindale en ser nombrada para el orden del mérito por un rey o una reina. Ella fue la primera a partir de 2016 y de hecho sigue siendo la única mujer en recibir la prestigiosa medalla de Copley. Fue elegida también como miembro de la Royal Society en 1947, cuando no era común que hubiera muchas mujeres, y la Organización Europea de la Biología Molecular en 1970, así que fue también canciller de la Universidad de Bristol en el año 70 y hasta el 88, y en 1958 otro gran premio honorario que se la dio fue el de extranjero de la Academia Americana de las Artes y de las Ciencias. Dicho sea de otra forma, que yo creo que está quedando claro ¿no? que eh, una vez pasa cierto tiempo y estas últimas mujeres, ya de más finales del siglo XX, veis que están mucho mejor reconocidas, ya empiezan a tener puestos importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay evolución respecto de Amy Noether, muchísima, muchísima. Y si fuéramos más para atrás, veríamos todavía más evolución permitirme un minuto porque eh, tengo que ausentarme ya es que me he ausentado antes perdonar pero es que me tengo que ausentar un momento nos queda nada solamente nos queda hablar de esta maravillosa mujer que se llama Catherine Hudson vale y eh, nada hago una pausa voy vengo y os cuento a nuestra queridísima Catherine Hudson que vamos a cerrar con ella y no sé si nos dará tiempo pero si nos da tiempo, jugamos un poquito de cucoro. Si no, pues no. Sorry. Eh, os dejo un segundillo y ahora mismo vuelvo, ¿vale? ¡Hasta ahora! Perdonadme, ya estoy de vuelta. Es que lo malo que tiene, claro, estoy bebiendo mucho, entonces tengo que ir al baño. Es que la vida es así. Ya vamos a hacer, no pasa nada, Wiki, ya está, apañado. Eh... Bien, pues vamos a hablar de la última científica del día de hoy y ella es esta maravillosa mujer. Mirad qué cara de buena persona tiene. Es que es muy importante esto, ¿eh? Tiene cara de buena persona. Se llama Katherine Johnson. Bueno, es conocida como Catherine Johnson. Realmente su nombre es. Creo la Catherine Johnson. De soltera Coleman, por cierto. Porque ella se llamaba Catherine Coleman. Pero bueno, ella se hizo conocida por Katherine Johnson. Así que nosotros la llamaremos Katherine Johnson. Porque si a ella le gustaba, ¿por qué vamos a discutir nosotros con Catherine? No hay necesidad. Nació en White Sulphur Springs, en Virginia Occidental. En agosto de 1918. Un poquito más tarde que nuestra queridísima. Compañera de antes, Dorothy Crawford, pero murió por desgracia el 24 de febrero de 19, eh, uy, de 19, perdón, del 2020, el año oscuro del COVID. En fin, que fue una física, una científica espacial, una matemática estadounidense que contribuyó a la aeronáutica de Estados Unidos y a sus programas espaciales. Sus cálculos de la mecánica orbital como empleada de la NASA fueron fundamentales para el éxito del primer y luego posteriores vuelos por supuesto especiales y tripulados en todo el tema de Estados Unidos. Durante su carrera de treinta y cinco años en la NASA y su predecesor de hecho el Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica, el NACA, eh, se ganó la reputación también de dominar así los cálculos manuales complejos y contribuyó sobre todo al uso pionero de computadoras para realizar tareas. La Agencia Espacial destacó sobre todo su papel histórico como una de las primeras mujeres afroamericanas también en trabajar como científica de la NASA. O sea, aquí rompemos moldes. No solamente rompe mujer rompe el rompemos muchos. Uno, por ser mujer. Otro por ser afroamericana. Y el tercero encima es que es matemática. O sea, es que lo tiene todo. ¿Qué hacer? Inés, para aplaudirla continuamente. Nacida en 1918, como os decía, eh, sus padres eran dos personas normales que tenían cuatro hijos. Ella, además, era la más pequeña. Su madre era profesora, su padre leñador, granjero y tal. Un ladillo normal y corriente del mundo. Desde muy temprana edad demostró talento para las matemáticas y ya tenía una mente extraordinaria y las leyes de la segregación racial en aquel momento, en esta época, cuando ya nació, eh, principios del siglo XX, ya sabéis, eh, imperaban en Estados Unidos en aquella época, ¿vale? Y hacían que los afroamericanos no pudieran estudiar más allá del octavo curso, ¿vale? Estudiaban lo mínimo y ya. Sus padres consideraban muy importante su educación, evidentemente. Su madre era profe, ¿vale? era maestra, por lo que decidieron mudarse a eh, Institute, donde los niños Coleman asistieron al West Virginia Colored Institute para Afroamericanos cuando Catherine tenía unos 10 años. Esta escuela estaba en el campus de West Virginia y así la familia dividió su tiempo entre el Institute durante el año escolar y el White Sulphur Springs en el verano. Así se graduó en la escuela secundaria con 14 años y a los 15 ingresaría en la Universidad Estatal de Virginia Occidental, ubicada también en esta misma zona, por pues ser una universidad históricamente negra. ¿Vale? Así que durante sus años de estudio tuvo el apoyo de varios profesores, entre ellos de química, de matemáticas y tal, eh, y sobre todo pues de Angie Turner King, quien ya le había impartido clases en la secundaria y el matemático Sandy eh, Claytor, que es el tercer afroamericano en obtener un doctorado en Estados Unidos, fue un hombre también que rompió muchos moldes en ese sentido. Así que se graduó como Summa Cum Laude en 1937, que para que nos entendamos es como graduarte con honores en matemáticas y en francés. A los 18 años fue miembro de la Hermandad de Mujeres, también como Alpha Kappa Alpha. Y después de su graduación, Catherine, de se trasladó a Marion, a Virginia, a enseñar matemáticas, francés y música en una pequeña escuela pública para afroamericanos. En su autobiografía, que se publicó en 2019, nos contaban esos datos, al menos. En 1939 se casó con su primer marido, James Goble, quien eh, abandonó la docencia, ¿vale? O sea, en este momento ella abandonó la docencia, una cosa también muy típica del siglo XX, las mujeres se casaban y ya dejaban de trabajar. Entonces se matriculó en un programa de posgrado de matemáticas, pues el marido, bueno, parecía que, que siguiera formándose tampoco le importaba mucho. Que dejó un año después, de hecho, porque ya se quedó embarazada. Y entonces ya, así sí que dijo, bueno, ya me dedico a mi familia y ya está. Tuvo tres hijas, llamadas Constance, Joliet y Catherine, como ella misma, vaya. Fue la primera mujer afroamericana en terminar, como la en terminar con la segregación en las universidades de Virginia Occidental de, Monga de Morgantown. Y a través del presidente John W. Davis se convirtió en una de las tres estudiantes afroamericanas y la única mujer seleccionada para realizar así estudios de posgrado después del fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Missouri ex-Rel James vs. Canadá de 1938. Continuó así su carrera como matemática de investigación, aunque era un campo al que, so al que los afroamericanos y las mujeres... Era dificilísimo que estuvieran, o sea, es que era una minoría palpable. Así que en una reunión familiar en el año 1952, un pariente mencionó que el Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica, el NACA, que hemos comentado antes, que luego se ha convertido en la NASA, estaba contratando para el Departamento de Guía y de Navegación en el Centro de Investigación de Alde y de Hampton, en Virginia, a mujeres afroamericanas y blancas por primera vez en la historia. Entonces, en 1953 y hasta 1958, Johnson trabajó como una calculadora humana, vale, que eran súper importantes en aquel momento, y analizaba temas como el alivio de las ráfagas para los aviones, inicialmente asignada también a la sección de West Area Computers. Eh, computers, perdón, que era supervisada por la matemática Dorothy Bauman, también muy importante, y luego reasignada al área de la guía y el control de la división de la investigación del vuelo, ¿vale? De cómo se podían hacer los aviones y tal, y estuvo trabajando básicamente con muchísimos ingenieros que eran varones blancos, muy buenos y tal, ¿no? Muy buenos en lo suyo, quiero decir. Entonces, para cumplir las leyes de segregación racial impuestas por el presidente, que estaba entonces, que ya eh, Woodrow Wilson, al principio del siglo XX, Johnson y otras mujeres afroamericanas del grupo de computación estaban obligadas a trabajar, comer y usar los baños que estaban separados de los de sus colegas blancos. Su oficina estaba etiquetada como color, Colored eh, Computers, computadoras negras, también por eso. En una entrevista, de hecho, se dijo que Johnson declaró que ella no sintió la segregación en la NASA porque todos estaban investigando. Tenías una misión y trabajases... Y al trabajar en ella, era importante para ti hacer tu trabajo. Y jugar al bridge en el almuerzo, ya está. No sentí ninguna segregación, sabía que estaba allí, pero no la percibía como tal, ¿vale? Entonces, en 1956, su marido James Gold murió por desgracia de un tumor cerebral inoperable. Vale, tenía un pedazo de tumor el hombre impresionante, no se le pudo operar, falleció. Así que NACA cerró el grupo de computación negro, más o menos en esta misma época, en 1958, y se convirtió en la que conocemos hoy como la NASA. Y adoptó así el uso de computadoras digitales. Entonces, esto impuso que la instalación terminara la segregación de, como formas de discriminar, continuaron más sutilmente, pero ya eran diferentes. ¿Qué pasó? en 1959 se casó posteriormente Catherine con el teniente coronel James A. Johnson, de donde viene su apellido, y continuó su carrera en la NASA. Desde 1958 hasta su jubilación en 1986, trabajó como tecnóloga aeroespacial en el área de controles de naves espaciales, ¿vale? Y calculó, de hecho, la trayectoria de vuelo espacial del año 1961 de Alan Shepard, que fue el primer estadounidense que viajó al espacio como tal. También calculó la ventana de lanzamiento del proyecto Mercury en el 61. Trazó gráficas de navegación del respaldo para los astronautas, para si había fallas electrónicas que pudieran tener ese, ese salvavidas. En 1962 comenzó a utilizar computadoras electrónicas para calcular la órbita de John Glenn alrededor de la Tierra, que fue convocada, de hecho, para verificar los resultados de la computadora. Dijeron: A ver, por favor, llamen ustedes a Catherine. Catherine, por favor, calculanos esto, que no nos, fiamos del, no nos fiamos del ordenador. O sea, lo, lo recomprobaba ella, por si acaso, por si acaso, ¿sabes tú? Así que, pues, tuvo un gran trabajo ahí. También, eh, otra de las muchas cosas que hizo es eh, que... Esto fue muy gracioso porque John Glenn... Fue el que exigió que ella comprobara ese, ese parámetro que había dado la computadora. Dijo, por favor, ¿dónde está Catherine? ¿Dónde está Catherine? Por favor. Y se negó a volar si ella no aprobaba eh, los cálculos, porque no se fiaba de la computadora digital en aquel momento, era normal también. Así que su capacidad y su reputación y su precisión en cálculos fue muy, muy valorada. En 1961 también eh, ayudó a asegurar la cápsula de Freedom 7 Mercury. De Alan Shepard, como hemos dicho antes... Ay, sí, perdón, que esto ya lo he dicho antes, perdonadme. Eh, también en 1970 trabajó en la misión del Apolo 13. Y una vez que la misión fue... Abort Vamos, eh, una vez que la misión ya fue abortada, eh, su trabajo en implementar procedimientos y cartas de navegación eh, de respaldo ayudó sobre todo a que la tripulación pudiera regresar a salvo hasta, hasta la Tierra, cuatro días más tarde de lo que se pensaba, pero... Pero volvieron. En una entrevista en el año 2010, Johnson recordó que todo el mundo estaba preocupado porque llegaran allí y nos preocupaba también que volvieran, claro. Entonces más adelante en la carrera eh, trabajó en el programa de a lo largo perdón de su carrera profesional trabajó en el programa del transbordador espacial, el satélite de recursos de la Tierra y en muchos planes para la misión de la exploración a Marte que ya empezaba aquí a tener sus principios. Los estudiantes eh, en sus últimos años a los que alentó a entrar en campos de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, etc. Eh, y junto con su familia vivió bastante tiempo y muy tranquila en Hampton, en Virginia. Participó en el coro de la iglesia porque a ella también le gustaba mucho cantar y tal, pero eh, al final eh, falleció. En eh, Newport News, el 24 de febrero de 2020, a la edad de, de 101 años, ojo, ojo, después de su muerte, eh, el administrador, el, el que estaba entonces de administrador de la NASA, que se llama Jim Bridenstine, Br perdón, Bridenstine, sí, Bridenstein, eh, dijo o la describió como una heroína estadounidense y declaró que su legado pionero nunca debía de ser olvidado y que había que reconocérselo porque había sido top de lo top. Así que pues aquí tenemos a la grandísima... <laughs> aquí tenemos a la grandísima Catherine Johnson. Sin ella a lo mejor no hubiésemos viajado tanto al espacio. Y, y la verdad es que ella, junto con un montón de gente, fueron súper importantes. Ella, porque es una de las más reconocidas, pero ya os he dicho que había un montón de mujeres haciendo ahí cálculos y, y fue fundamental. Así que, pues, ya está, ya os he contado las científicas que quería contar, os pensaba que no me iba a dar tiempo, a ver si me ha dado tiempo, me ha dado tiempo. Estupendo, estupendo, estupendo. Eh, pues, básicamente... Estas eran las científicas que os quería contar hoy, ¿vale? Ya os digo, hay otras dos de las que tengo información, pero esas os las contaré el próximo sábado con la invitada especial, que tengo muchas ganas de hacer el directo con ella. De verdad que creo que os va a enamorar y os vais a reír muchísimo con ella. Y. Eh... <laughs> Morió un binario. ¿Ha muerto un número binario? Pobrecito, no. Eh... Vale, yo creo. Y esto ya lo pregunto por el chat. Porque la verdad es que llevamos desde las 10 hablando. Eh, no sé si queréis que yo ya apague. Y se acabó. Ya no más. Si queréis que aprovechemos. Y abra otra vez el, tu singularity. Y desbloqueemos más cosas. O si... Oh, muchas gracias por esos vitazos, Muchas gracias. Muchas gracias, Kiden. Love you, love you. Sí, sí, sí. Entonces, eso, no sé si os apetece. Mmm, no sé si os apetece realmente jugar otro poco a Cell to Singularity. Si os apetece más eh, que a lo mejor hiciéramos un directo. Eh, o sea, perdón, termináramos el directo, ya no sé qué digo, Dios mío. Eh, eh, jugando a Kukoro para desconectar. No sé si queréis. Eh, estoy aprovechando mientras hacer las promos de canales que os recomiendo siempre. Eh, no sé si, si tenéis ganas de, de alguna otra cosa así... Si, no sé. ¿Algún otro tipo de, de historia? ¿Un just chat chatting? No sé. ¿Qué os apetece? ¿Qué decís? ¿Qué os apetece? Yo estoy en el tren, ya por fin voy a la... ¡Ah! ¿Moriré? Seguramente sí. Es posible, puede ser, puede ser, todo es posible. No, no lo sé, lo que, lo que queráis, ¿eh? a mí me da igual, la verdad. Yo digo así a todo. No lo había leído, yo digo así a todo, me encanta. Pues no sé, a ver si queréis mirar, hago una cosa, espera Vamos a hacer una cosa, espera Aquí, gracias A ver, que ahora como ya tengo menos cosas abiertas, probablemente pueda hacer esto Os pongo por aquí al chat en este lado Y a ver, voy a ver Ser to Singularity a ver qué tiene A ver cuánto se ha desbloqueado Sí, a todo contenido de un Euro, oh, muchas gracias. Jazz Koroto Singularity <laughs> News Ostras, eh, yo creo que si hiciera eso me, me petaba un algo, eh. Yo creo que no sería capaz. Bueno, entonces es posible, igual es cuestión de intentarlo. Eh bueno Sí, sí tengo, uy sí, 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 se me han desbloqueado un montón de cosas de ser tu singularity. Pues mira, venga, va, pues eh, voy a intentar hacer algo más de ser tu singularity y y tal, porque es verdad que luego hasta que lo vuelvo a abrir, ya os digo yo que se van a desbloquear otro millón de cosas. Así que voy a ver si lo capturo por aquí, pound. Y luego, ya para cerrar, si sí, hacemos un par de cucoro, ¿no? Así para desconectar. Y ya os dejo tranquilos que es too much ciencia, ¿eh? Que no os podéis quejar. Hago más de ciencia hoy, ¿eh? El canal podría tener mascota. Bueno, técnicamente la tiene. Entre comillas, la tiene. Claro, Sinapsis está aquí, siempre en los directos. Pobrecita, lo pasa, está de fondo porque está muy bien educada. Ella sabe que tiene que esperar aquí porque ya no puede hablar. Todavía. Algún día, a lo mejor, puede hablar. A ver, vamos a acercarnos que no veo un pijo. Mm. Uh, ¡Qué maravilla! Mirad, se han desbloqueado por aquí los polipéptidos. ¿Sabéis lo que son los polipéptidos? Bueno, lo sabéis seguro, pero bueno, yo os lo cuento. Los polipéptidos que aparecen por aquí a lo bajo del árbol de la vida es porque vamos a volver para atrás. Las proteínas eh, que están compuestas de aminoácidos, varios aminoácidos, son como la uñita. Luego tenemos esta parte donde va pegada la uñita, que sería una proteína, vale. La proteína es como lo grande. Pues una proteína realmente eh, no es más que un conjunto de Aminoácidos, bien, y eh, los polipéptidos son cuando los aminoácidos además se unen y crean unas cadenas que se convierten en un bloque de construcción para formar tejidos, para formar otras proteínas eh, muy, muy importantes. Sí, la verdad es que suena un poco mal dicho así, sí. Eh... Ah, o sea, ¿lo quieres en pantalla y con un icono para poder alimentar? Bueno, lo puedo estudiar, lo podemos estudiar, lo intentaré hacer. No sé si seré capaz, pero lo intentaremos hacer. Y pues eso, que los polipéptidos son súper importantes, ¿vale? Para crear estructuras. Pero precisamente hemos hablado antes de la maravillosa Bárbara McIntosh y todo su estudio del ADN, porque realmente los cromosomas son las moléculas que contienen todo el ADN, ¿vale? Todo ese material genético de un organismo, pero muy empaquetado. Como si lo cogieras y le pusieras muchos, muchos, mucho empaquetamiento. Dicho sea de otra forma, no lo digo, lo enseño. Yo tengo un cable, ¿vale? ¿Lo veis? Un cable. Esto es el ADN. ¿Qué pasa cuando hay un cromosoma? Que todo esto es un cromosoma. Es el mismo ADN, solo que empaquetado, comprimido, muy enrollado. Por eso se habla de superenrollamiento y de desenrollamiento del material genético para eh, formar los cromosomas. Y cuando está muy empaquetado es cuando no se expresa nada. Y cuando no lo está es cuando sí se expresa. Básicamente esa es un poco la dinámica de los cromosomas. Los flagelos. Otra estructura súper importante que nos aparece por aquí. Los flagelos son un apéndice, ¿vale? O sea, son una estructurita así como un hilo que sale de, de la en forma de cola de las células sobre todo. Eh, muy típico en células procariotas no en eucariotas en eucariotas tenemos otras estructuras eh, pero los flagelos son súper importantes probablemente lo habéis visto muy bien en los espermatozoides que tienen un gran flagelo normalmente y esta forma de cola sobresale de lo que sería la estructura la, la forma del cuerpo de la célula y le permite pues moverse tenéis un espermatozoide en la cabeza seguro que sí imaginaroslo ya está, ya habéis visto su flagelo y habéis visto la cabeza. Cogido el concepto. También tenemos, por supuesto, eh, hemos hablado de tejidos, hemos hablado aquí de maravillosas partes de los animales, pero eh, hay una estructura muy importante, especialmente para la vida y para las plantas, ni os cuento, que son los cloroplastos. Los cloroplastos encontrados en las células vegetales son los que contienen la clorofila que permite la captación de la luz y el poder generar la fotosíntesis. Son los encargados principales de hacer eso. Y son igual de importantes que las mitocondrias. En las plantas son esenciales. Y eh, no podemos dejar de mencionarlos, porque a veces pensáis que la vida solo surge en los animales, por favor. El ósculo también, que lo dejamos por aquí y no se había desbloqueado hasta ahora, es en la, en la esponja. No sé si os acordáis que la esponja era un organismo, sé ¿sí? si, que está quieto, tal, que además de ahí venían los corales cuando se coge carbonato cálcico y se hacen duros. Pues el ósculo, que no habíamos mencionado, pero las esponjas, os dais cuenta que tienen un agujerito para arriba, ¿verdad? Vale, estos agujeritos es precisamente lo que llamamos el ósculo. ¿Por qué? A medida que las esponjas obtienen nutrientes, ¿vale? Van como comiendo, al dejar que el agua pase a través de ellas, resulta que también necesitan excretar lo que no les interesa, igual que nosotros, todo lo que te sobra lo echas fuera. Pues bien, eh, el ósculo es ese agujero donde está el agua residual, ¿vale? Que sale de la esponja cuando termina de alimentarse y normalmente se sitúa en la parte superior, ¿vale? Aquí arriba. Entonces, pues ya está. Este es el ósculo que nos no lo había contado. Si seguimos avanzando, vemos que, ¿os acordáis que las medusas tenían una serie de células especiales? Que eran los nidoblastos, que eran aquellos que permitían que picaran y pudieran tal... Pues tenemos también otra forma de vida asociada a la misma medusa, que es una criatura inmóvil que es parte del ciclo de las medusas, que son los pólipos que viven en el mar y consisten en un tubo muy alargado, muy similar a lo que sería una esponja, pero que a veces está rodeado de tentáculos normalmente, y estos ayudan a que pueda ir introduciendo alimentación para adentro. Incluye esto, por ejemplo, a algunos corales y, por supuesto, a las anémonas del mar. ¿Habéis visto buscando a Nemo? ¡Eso es un pólipo! ¡Nemo vive en un pólipo! Pues sí, vive en un pólipo. ¿Qué queréis que os diga? Para que tengáis conocimiento, la próxima vez que vais buscando a Nemo ya no vais a olvidaros de esto. Otra cosa que veíamos con el tema de los gusanos hace tiempo ya. Cuando vimos los gusanos planos, os dije, estos animales tienen diferenciación celular, ¿vale? Eh, bien, pues tienen una diferenciación celular que ya les permite tener cabeza y el resto del cuerpo. Ya una cefalización, llamábamos esto cefalización, cuando ya hay una cabecita. Bien, pues eh, claro. Eh, esto lo hablamos, pero eh, os dije yo, claro, si yo tengo un objetivo para moverme es también para buscar el depredar, pero no teníamos desbloqueado el, el concepto de depredar y aquí está la depredación como tal, que es una interacción biológica en la que el animal se vuelve móvil, aposta, no es como la medusa que en realidad va nadando y si te encuentra a ti, uy, bueno, pues te he dado sin querer con mis tentáculos, no, no, no. Depredador, depredador, yo voy a por ti aposta. Yo, yo me muevo hacia ti porque quiero comerte. Y normalmente se come a otro animal, es lo más común. Entonces es depredador y presa. A partir de este momento empieza esa descripción. Por otra parte, eh, lo que les decía yo cuando os dije: los peces tienen un montón de sistemas y tal, pero evidentemente no hablamos de un aparato escritor, pero existe. Y el aparato excretor, ya hemos hablado hoy de él también con el tema de lo de. de lo del de renal y tal, ¿no? El sistema renal y tal. Es básicamente desarrollar un orificio específico por el cual los desechos se excretan de todo aquello que nosotros comemos y vamos generando esos desechos que hay que tirar en algún sitio. Por ejemplo, como bien dice los Tintec, el metro debería disponer de un dispositivo donde echar lo que sobra en caso de necesidad. Buscando Nemona. Exactamente, por eso la cefalea o cefalitis es el dolor de cabeza, cefal es de cabeza. Justamente. Ay, pobre. Sí, es que tener ganas de ir al baño y estar en transporte público son malas cosas, son malas combinaciones. Y eh, otra cosa que no pudimos comentar porque no estaba desbloqueada, pero también me acuerdo que este es el, os recuerdo que este es el paso del agua a la tierra. Hablábamos de los primeros tetrápodos, tenemos que adaptar el oído, la reproducción, la sangre, porque ya no podemos depender tanto del medio ni del clima. Vamos a andar sobre cuatro patas, necesitamos los pulmones, un desarrollo del oído, todo esto. Pero también evidentemente la epidermis, la piel, ¿vale? Tiene que ser a prueba de agua. Las escamas ayudan a los reptiles a caminar sobre la tierra, liberándose sobre todo de la amenaza de la deshidratación, al contrario que los anfibios. Fueron un punto donde rompieron con esta dependencia. Y por eso, gracias a eso, luego tenemos este maravilloso valle mesozoico que hemos ido viendo antes. Y por aquí, perdonadme, voy a ver así. Se nos han desbloqueado, por otra parte, otros puntos, ¿vale? Que vienen a ser parte de nuestra historia evolutiva. Una de ellas, a ver, hemos hablado antes de la pintura rupestre, pero con qué pintábamos. Desangrándonos, no. Pintábamos con tintes, ya sea en la ropa o en nuestro cuerpo, eh, se agregaba color con normalmente, precisamente con el polen y con. Eh, plantas machacadas y tal, se empezó a crear la cultura de, de, de tener tintes distintos, ¿vale? Así que vivan los tintes. Las cuentas, ¿vale? Aquí nos referimos a las cuentas como, como joya, ¿vale? Que es la más antigua de todas las joyas, las cuentas de colores, que eran piedras realmente. De colores y el gusto por lo decorativo, lo estético, incluso ahora a día de hoy, incluso antes también, se ha visto que en las tribus, por ejemplo, el que lleva más collares, pues es como el jefe, ¿no? Estas cosas, ¿no? Se van utilizando de una manera cultural y muy importante. Por supuesto, también eh, si os he dicho antes que se cogían las pieles de los animales y te podías hacer ropa. Esto parece un poco así contado tal, pero es verdad que ¿cómo se podían hacer ropa? Pues porque se empezó a trabajar la piel. Entonces, eh, eso significa que empezamos a hablar del tejido. El tejido, que llegaría un poco más tarde, sería el entrelazamiento de todas esas fibras, de todos esos hilos, eh, para hacerlos más fuertes y generar un primer método de producción de textiles de la manera más rudimentaria que os podáis imaginar hasta lo que hoy en día conocemos a nivel industrial, ¿no? Si decíamos que el hombre también había descubierto el fuego y el fuego era increíble y tal, lo habíamos metido en un horno y todo es maravilloso, eh, lo convertimos en horno porque empezamos a usar la cerámica, porque empezamos a usar el barro, éramos de hecho dominadores del uso de la arcilla como tierra y tal y eh, una de las muchas herramientas que se empezó a usar, aparte del barro y de la piedra, es las creaciones más eh, básicas de pues hacer un cuenco, hacer un vaso, cosas así, en cerámica. Y el fuego a nivel. Eh, de, de todo el invento que supuso y de todo el tratado que se le empezó a dar a la cerámica nos dio muchos más útiles muchas más herramientas pero es que también la vela fue un punto muy importante porque si habéis visto la película de Moana vale y si no verla o Bayana en castellano eh, veréis que es una película donde precisamente se trata el tema de eh, poblaciones que empezaban a crear pequeños barcos y eh, tenían pues una vela, ¿no? una pequeña tela, precisamente, una tela que hacía de vela. Y viajar en bote, por supuesto, era mucho más rápido a veces que viajar por tierra, y cuando hacemos de hecho el uso del viento, pues todavía nos volvimos más rápidos. Teniendo en cuenta que eh, la pesca es otra de las maneras importantes y primarias de conseguir comida, pues imaginaos la importancia de este descubrimiento. El invento de la rueda, por favor, un antes y un después en la historia de la evolución, es que las primeras eh, y más profundas innovaciones que se crean es un diseño muy simple, redondo, eh, de una rueda que permitió principalmente no solamente el movernos por el mundo de otra manera, como ahora nos movemos con los coches o con las motos, sino también, pues eso, el poder transportar cosas, las carretillas, los carros para transportar bebés. Bueno, podréis encontrar ruedas en millones de sitios, incluso en los relojes, etcétera. Así que el mundo se ha transformado gracias al invento de la rueda. Por eso muchas veces existe la frase de no has inventado la rueda, ¿no? No es tan importante esto, pero sí lo es. El invento de la rueda fue un antes y un después. Y de hecho eso nos lleva de esta para aquí a los engranajes, que es como os decía yo, es un avance ya mecánico que apareció ya poco tiempo después pero que combina múltiples ruedas entrelazadas para hacer que una máquina funcione con un mecanismo concreto y son muy potentes. Esto es la base de nuestra industria civilización y lo que somos hoy y lo que conocemos hoy. El reloj de tu muñeca ya no porque es digital pero en su momento era todo un mecanismo de engranajes. Eh, la religión también como parte de la cultura es súper importante porque entendemos el mundo que nos rodea y cómo lo hacemos y de qué manera pensar que al principio la historia de la ciencia no estaba entonces todo se explicaba pues por fenómenos un poco casi paranormal activity sabes entonces por eso se identificaron muchísimo con muchos dioses en la época de los griegos los egipcios los romanos etcétera. Todas las primeras civilizaciones tienen muchos dioses, porque cada uno representa una cosa. El de dónde venimos, el por qué estamos aquí, es una de las grandes preguntas del, del mundo. ¿no? no Yo no tengo desgraciadamente la respuesta, pero bueno, ahí está. Eh, para responder en cualquier caso a las primeras preguntas filosóficas, eh, se crean eh, y se empiezan a formar historias de deidades y empiezan lo que se conocen como las religiones. Y por supuesto, si antes decíamos que empezábamos a cultivar y por tanto empezamos a tener la posibilidad de crear eh, una civilización aposentada, es decir, ya en un sitio estático y establecidos, llegamos sin lugar a dudas a crear ciudades, ¿vale? Lo que comenzó como pequeñas comunidades, a lo mejor de una casa, dos. de carga burros caballos mulas bueyes esenciales en la vida por supuesto fertilizantes si estamos tirando de agricultura y de domesticar a las plantas tenemos que encontrar fertilizantes antiguamente era más fácil porque tú tienes un caballo pues el caballo te fertiliza la tierra y te quita las malas hierbas pero también es súper importante estas cosas Oh, se veía la imagen. No mejorabais, sí, en serio. ¿Pero ya está? ¿Ya ha vuelto? Bien, perfecto. Estará petando ya el directo, sí si es que vamos por cinco horas casi. Eh, pues no sé si os habéis perdido, pero bueno, domesticación del caballo, importantísima, ¿vale? Aquí. Fertilizante, importantísimo. También sacado del caballo si queremos. Para poder seguir teniendo cultivos. El alcohol. El alcohol porque el vino y la cerveza empiezan a surgir dentro de los primeros cultivos. Se convierten en una característica fundamental de la civilización, de la cultura. Eh, desinfectar los suministros de agua de, de tipo deficientes, pero que debemos de tener cuidado porque, ojo, si se bebe mucho alcohol, mal. ¿Vale? Pero eh, está bastante bien, ¿vale? Es una cosa cultural. Con las primeras ciudades también empezó a ser necesaria el uso de eh, la parte de los minerales, ¿vale? Hay muchos recursos valiosos enterrados debajo de la tierra. Vamos a empezar a construir así minas para acceder a toda la riqueza que nos encontramos debajo. Piedras preciosas, materiales, a día de hoy el petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva a toda la industria metalúrgica, ¿vale? las primeras herramientas fueron esenciales, vale, para descubrir a los metales, para poder empezar a trabajar con ellos y pasar de hecho a la siguiente era que será la era del metal, vale, no tanto de la piedra o tal, sino del metal. Eh, por supuesto, arar y aprender a trabajar la tierra, no solo de poner las cosas y ya está y y se acabó, yo solo lo pongo. No, no, arar, el proceso de agricultura de arar, poner fertilizante y tal, es un proceso que fue dándose muy progresivamente y poco a poco. Y fue básicamente porque un trabajo es un trabajo agotador, pero daba muy buenos frutos porque eh, era una forma de avanzar. Cuanto mejor se enterraran las plantas, mejor crecían. Entonces arar, preparar el suelo, movía también los nutrientes y era más positivo para el proceso de la agricultura. Si tenemos caballos, si tenemos ruedas, si tenemos domesticación de nuestros caballos, tenemos que tener carruajes, tenemos que tener medios de transporte cada vez mejores. Y por supuesto, eh, también con la escritura, los pensamientos y las ideas que hemos visto antes se empiezan a quedar. Escritos para las generaciones futuras, como nosotros, para que podamos adquirir el conocimiento. Así que aquí es nada, pero, pero es mucho, ¿eh? En el fondo, es muchísimo, es una barbaridad. Y todo esto es lo que se nos ha desbloqueado en un rato. Verás toda la próxima vez cuando nos metamos. <laughs> Solo quedan 19 horas. Eh, no tengo para duplicar, pero sí, recoge. Me sirve. Eh, piki, piki, piki. Uy, abrimos geoda, voy. Abrimos geoda. Un momento, vamos a multiplicar esto para que vaya más rápido también para la próxima vez. Ahí, ahí, ahí. Eh. Vale, para conseguir los logros. Aquí desbloqueamos. Ahora, toma geoda, toma geoda. Vale, estupéndico. Pues nada, lo evolucionamos por aquí. Estupendo. Uy, ya podemos lanzar un asteroide. No, hombre, no, en serio. Pues no lo vamos a hacer hoy. Lo hacemos en el siguiente directo. Pobrecito el anquilosaurus. Recién nacido y ya no, lo tenemos que, ya no lo tenemos que liquidar. Qué pena, por Dios, que no estamos para eso. Vale, pues esto sería eh, lo que había aquí por avanzar. No había mucho más que avanzar porque aquí no hay, muy, no hay más que hacer. Así que nada, mirar la tierra, qué bonita está, ¿eh? Mirar, mirar. ¡Guau! ¡Qué pasada, ¿eh? ¡Qué sol! Ya lo podríamos tener un poco más lejos, porque así... ¡Madre mía! No me había dado cuenta nunca de que estábamos súper cerca de un mío. Eh... Así que pues eso, este sería... Tal y como lo dejamos a día de hoy, nuestro maravilloso proceso, como veis, de cómo está el... Universo nuestro en to Singularity. Aquí nosotros a lo a lo Rey León. De verdad, es que lo del hombre ahí arriba parece tu match, tío. Es que aquí... Es que... <laughs> no me digáis que esta visión no es un poco... Es un poco... El Rey León. En serio. Es un poco... En fin. Bueno... Eh... Pues ya está, de momento yo creo que lo vamos a dejar por aquí por hoy, que no hay mucho más que desbloquear, ya en la siguiente vez lo haremos. Y... <laughs> ¡Hala! El primer cosplay que me encuentro es un Luffy, casualidad o señal de chanchi, Chanchicalipsis. Es Chanchicalipsis seguro. Muy buen fin de semana, los Tintec. Muchas gracias por pasarte. Ya vamos a cerrar de todas formas el directo, ¿vale? Voy a buscar un segundo porque sé que hoy hay alguien súper guay con quien os puedo mandar de directo. Si sigue. Oh, sí que sigue. Maravilloso. Pues quedaros, por favor, para la raid si queréis y si podéis, por supuesto. Eh. Y nada, a ver, por partes. Primero que nada, agradecer, como he dicho, al principio del directo a KSNDKWKE por seguirme. Muchas gracias a Hidden Evolution por su maravillosa aportación de 3 bits, que lo está poniendo aquí mi recordatorio, maravilloso. Y eh, muchas gracias a todos por estar aquí en el directo. Muchas gracias a todos por estarme escuchando cinco horas hablar sin parar pero bueno quería contaros hoy muchas cosas y no me apetecía quedarme menos eh, en cualquier caso ahí está eh, ahora os voy a mandar con eh, uy se me ha quedado pillado eh, os voy a mandar con una personita genial fantástica maravillosa que es Laura Floresciencia, que está haciendo un directo de ciencia, ¿vale? Maravilloso, genial. Eh, además ha sido una de las top de estos últimos tiempos en Twitch. Y nada, hay que, hay que aprovechar que está en directo, la vamos a hacer una super ride para que disfrutéis de más ciencia con ella. Y, eh, y así pues podáis eh, disfrutar de, de mucho más contenido relacionado con todo lo que a nosotros nos gusta. Y nada, pues eso que mil gracias por el directo, mil gracias por estar aquí. Os recuerdo, la semana que viene el sábado haremos un directo especial. Estar todos súper atentos a las redes sociales. Tenéis todas las noticias ahí, ¿vale? En el Discord. Tenéis hoy vídeo que está publicado ya de ya mismo en nada, porque son las 3. ¿Son las 3? Las 3 menos un minuto. O sea, en un minuto se publica un nuevo vídeo en el canal de YouTube. Estáis tardando en ir a verlo también, por favor. Y eh, lo dicho, muchísimas gracias por todo. Lo dije, mi objetivo es intentar cumplir con los directos. El próximo directo es un directo especial, porque ya también llevo dos años en Twitch. Así que, lo dicho. Directo especial, con invitada especial, con dos científicas nuevas por descubrir y una tercera que estará aquí en persona. Y ya está, es la mejor manera en la que se me ocurre celebrarlo. Así que, lo he dicho, mil, 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 mil gracias por todo. Os dejo con Laura Floresciencia, un besito muy grande, que la fuerza y la ciencia os acompañe infinito. Y eh, que paséis un gran fin de semana. Nos vemos la próxima semana y no os perdáis nada por redes sociales, que hay mucha más ciencia por ahí. Os quiero a todos. Chao, chao.